Hola amigos, espero que les gusten mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar, también activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido bueno. Comencemos. Es hermoso, ¿no? Ekan sostenía una pequeña bola de carne con pinzas, con una sonrisa morbosa en su rostro, decir que era morboso, en realidad era la conclusión subjetiva de Lee Wanky basada en el entorno actual. De hecho, la sonrisa del hombre rubio era pura. En memoria de Li Wanki, a su madre le gustan mucho las flores, cada vez que va al jardín botánico a ver todo tipo de flores hermosas, muestra una sonrisa embriagada, que es la alegría desde el fondo de su corazón. Quizás para Ethan, vio el órgano quirúrgico, al igual que un amante de las flores ve una flor hermosa. Pero Li Wanki no lo cree así. Porque esta TM es un órgano en su cuerpo. Y ahora Ethan lo destripó y sacó este órgano. Esta escena sangrienta y aterradora mantuvo las cejas de Lee Wanki fuertemente cerradas. ¿Eh? De repente, Ekan también frunció el ceño, limpió la pequeña bola de carne de Lee Wanki con su bata y limpió la sangre manchada, revelando por completo la verdadera cara de este órgano quirúrgico. Una bola negra profunda. Como el negro más extremo, puede tragarse todos los colores. Nunca había visto un órgano quirúrgico así. Con cara de perplejidad, Ekan sostuvo la perla negra en la palma de su mano y la examinó detenidamente. Aunque los órganos quirúrgicos varían de una persona a otra y tienen todo tipo de formas extrañas, de hecho, todos los órganos quirúrgicos tienen una cosa en común: la translucidez. Dicho esto, volvió a colocar las cuentas negras en el cofre de Iwanki, se dio la vuelta para irse, fue a otro rincón de la casa de madera y trajo una delicada caja de palisandro. Después de abrir la tapa de la caja, había más de 30 órganos translúcidos acolchados con satén suave. Colores diferentes. Pero sin excepción, todos son translúcidos. Estos son mis tesoros, 39. Ectan le mostró la caja de madera a Li Wanky, con cara de perplejidad y curiosidad por lo desconocido, pero su órgano quirúrgico es diferente, en realidad es negro puro, nunca había visto un órgano quirúrgico así. ¿Cuál es el problema con esto? Li Wanky vaciló. No lo sé, pero tal vez signifique que tu técnica natural es diferente. Ekan sostenía la caja de madera, sus ojos parpadeando con incertidumbre. Cambié de opinión. De repente miró a Li Wanki y sonrió con entusiasmo. No se debe desperdiciar un producto de prueba especial como el suyo. Primero quiero ver sus órganos quirúrgicos, qué tipo de hechizos naturales surgirán. Y. Y. Desde entonces, Li Wanki ha vivido una vida imperial. Todos los días la concubina le da de comer. Bueno, de hecho, unos feos zombis le obligan a darle de comer todo tipo de extraños líquidos. Ese día, Etan volvió a colocar su órgano de bola negro en su cuerpo, cosió su cuerpo nuevamente, lo encerró nuevamente en la jaula de hierro y lo ató con una cadena de acero púrpura como un recipiente de sacrificio. Entonces Etan comenzó a mezclar varios líquidos para que los bebiera todos los días. Cada vez que digo cuántas monedas de oro para este material, cuántas monedas de oro para ese material, y mi cara está llena de dolor, siempre digo que si no tengo mucho tiempo, de lo contrario, nunca lo desperdiciaré así. Lee Wanky no sintió nada. Después de todo, no tiene idea del sistema monetario de este extraño mundo, y no es su dinero lo que gasta. Por supuesto, lo más importante es que estos líquidos son realmente útiles. Al igual que los tesoros del cielo y la tierra en las novelas de Xianxia, cada vez que lo bebe, puede acelerar la velocidad de su respiración y respiración, y la velocidad de cultivo ha aumentado exponencialmente. Li Wanki siempre recuerda las enseñanzas de Wei Mo y nunca debe comer los productos refinados de otros magos. Pero el problema es que no puede. Debido a la demora, era exactamente lo que necesitaba con urgencia. Y no mencionemos los efectos secundarios de la medicina de Ethan, porque él no sintió ninguna molestia, pero el efecto positivo fue extremadamente sorprendente. Bajo el apoyo de Ethan a toda costa, el cultivo del Iwanki comenzó a crecer rápidamente. Poder espiritual. 5, 3, 5, 7, 5, 9, 6, 2, hasta que pasaron más de 20 días. Poder espiritual. 9, 8. Solo se necesita el último 0-1 para alcanzar el límite de un aprendiz de hechizo. A juzgar por el juicio de Li Wanki, la última cantidad de 0,1 era casi la misma cantidad que Ethan le dio de comer con otro tazón de líquido medicinal. Ethan está deseando que llegue. Y Li Wanki también lo está esperando. Porque en estos más de 20 días ha pasado el espíritu maldito que atrajo al principio, 1 por 2, 2 por 4, y 4 por 8, así que de ida y vuelta. Hasta hoy. Entra sigilosamente, hay hasta 1,000 espíritus de hechizos impenetrables escondidos dentro de un kilómetro de esta cueva. Li Wanki también descubrió el límite de su talento para la reclusión. Solo puede ordenar a los espíritus malditos dentro de mil metros de él, y el límite superior de control también es mil, y más, esos espíritus malditos serán desobedientes. Límite superior de la distancia de control. Un kilómetro. El límite superior de la cantidad de control. Mil cabezas. Etan controla al menos cientos de zombies unidimensionales, lo cual es una fuerza muy aterradora. Pero mil espíritus hechiceros representan mil habilidades diferentes, aunque no son buenas, son suficientes para luchar con cientos de zombies de nivel Yuan en un corto periodo de tiempo. Y Liwanki aprovechará este tiempo para matar a Etan. Entre los espíritus malditos de mil cabezas, hay varios poderes sobrenaturales que pueden ayudarlo a liberarse de los grilletes de la cadena de acero púrpura. Así que el momento de empezar es ahora, esta noche. Eh, Li Wan, que estaba encadenado a la silla con la cadena de acero púrpura, dejó escapar un suspiro, miró el cielo que se desvanecía gradualmente fuera de la ventana de la casa de madera a través de la jaula de hierro, sus ojos eran solemnes. Líquido medicinal de Etan, tres veces al día, mañana, tarde y noche. Después de que caiga a la noche, Ethan traerá a los zombies para que le den el tercer tazón de medicina del día. Después de recoger la lana de Etan y elevar su poder espiritual a nueve, 9, 9, ordenó a mil espíritus hechiceros que se apresuraran y se divirtieran. Casi. Li Wanki cerró los ojos. Esquina superior derecha. Actualmente, el número de sobrevivientes en el mundo extraño. 2. 2. Lee Wanki se ha convertido en la única persona extraordinaria sobreviviente en esta copia de historia en el bosque. Supuso que tal vez fue la diferencia en sus órganos quirúrgicos lo que le permitió vivir hasta el día de hoy. Pero, ¿y la otra persona? No lo sé, y, si solo se basa en conjeturas, Lee que está más inclinado a ser el hermano Dao natural que todavía está luchando como él. Mucha emoción. Mundo desconocido, la misma trama de la mazmorra. Todavía hay un hermano triste en el mundo que está peleando con él. La vela parparea, el tiempo pasa en silencio. El cielo fuera de la ventana se volvió completamente oscuro, no había nubes en el cielo y la luna brillaba. No era una noche de noches asesinas con mucha oscuridad y fuertes vientos. Pero no importa, debido a que Lee Wang asesinó por primera vez, fue con tan buen clima, y hoy no es una excepción. Chirrido, como era de esperar, la puerta de la casa de madera se abrió. Aseado y pulcro, vestido con un elegante smoking, llegó Ethan, ya a su lado estaba un, ¿eh? Lee Wanky frunció el ceño ligeramente. Wuan, el zombie traído por Ethan hoy es el hechicero Wuan que tomó a Ethan como su único mejor amigo en esta vida, pero Ethan lo mató y tomó el hechizo natural. Hoy es un día especial. Tan caminó fuera de la jaula de hierro, jugando con una caja roja en la mano, que se parecía un poco a la caja de un anillo. La cara de Lee Wang quiera como siempre, pero secretamente pensó que algo andaba mal. ¡Qué día especial! ¡Seco! Va a empezar esta noche, así que este bastardo no hará nada más, ¿verdad? 13 de septiembre. Los ojos de Ethan se cayeron, el hijo del clan Ulises miró la caja del anillo rojo en su mano con ojos complicados: hoy es el aniversario de la muerte de mi abuelo, el ex maestro del clan Ulises. Diciendo eso, abrió la caja del anillo. En él había un anillo de bronce ligeramente gastado, que parecía un poco corriente. Ding. Pero justo cuando apareció el anillo, una fría voz mecánica femenina sonó de repente en la mente de Wanky. Encuentra el anillo del tiempo y recarga el extraño simulador de mundo con contacto físico. ¿Un anillo de tiempo? ¿Cargar el simulador? Lee Wanky bajó la cabeza, conteniendo la emoción en su corazón para que Ethan no lo viera. El anillo de tiempo, debe conseguirlo. Abuelo, abuelo. Ethan bajó la vista hacia el anillo del tiempo, sin usarlo en la mano, pero se acercó al escritorio en la casa de madera y colocó el anillo en una de las tallas de madera. Era una escultura de madera con la forma de una mano izquierda. Originalmente, Li Wanki todavía tenía curiosidad acerca de la singularidad de la talla de madera en estos días, pero no esperaba que la talla de madera fuera originalmente para este propósito. Ethan puso el anillo del tiempo en su dedo índice de madera tallada, luego dio medio paso hacia atrás, puso su mano derecha sobre su pecho izquierdo, inclinó la cabeza y realizó la etiqueta del imperio violeta. Abuelo, Etan, Etan Ulises nunca te defraudará. Regresaré y ganaré el patriarcado. Abuelo, Etan, Etan Ulises nunca te defraudará, definitivamente regresaré y tomaré el puesto de cabeza de familia. La expresión de Etan era muy solemne, luego levantó la cabeza y movió la posición de la talla de madera en su mano izquierda sobre el escritorio, de modo que la luz de la luna fuera de la ventana pudiera brillar sobre la talla de madera en su mano izquierda. Abuelo, la gloria del dios Luna te envuelve que tengas dicha eterna en el cielo abuelo el resplandor del dios luna te envuelve que tengas vida eterna y bienaventuranza en el reino de los cielos después de hacer todo esto etan no tomó el anillo del tiempo sino que puso el anillo en la talla de madera de su mano izquierda disfrutando del baño de luz de luna lee wan que estaba secretamente feliz cuando lo escuchó en la jaula de hierro él puede entender inglés Resplandor lunar, según este significado, según las costumbres del Imperio Violeta, hoy es el aniversario de la muerte del abuelo Etan, por lo que la reliquia de su abuelo, es decir, el anillo del tiempo, se va a colocar aquí para bañar la luna. Entonces, ¿no tiene la oportunidad de conseguirlo? Tu cultivo está a punto de alcanzar la cima de tu aprendizaje, ¿verdad? En este momento, Etan caminó frente a la jaula de hierro, miró a Li Wanki que estaba encarcelado dentro y se rió entre dientes. No mientas, puedo sentirlo, y no te preocupes, no estarás en peligro hasta que tu hechizo despierta. Bueno, entonces, ¿cómo se debe despertar el hechizo natural? Li Wanki reprimió a la fuerza la alegría en su corazón y preguntó con calma. Un cambio dramático en el estado de ánimo. Etan sonrió y dijo una vez que su base de cultivo alcance la cima de su aprendizaje puede seguir la corriente y esperar en silencio el despertar del hechizo o puede ser un poco extremo y buscar activamente emociones extremas como emociones extremas ira, tristeza extrema, dolor extremo, etcétera. espera. es posible catalizar el despertar de los hechizos naturales. a. Ah. La sonrisa de Lee Wang quiera un poco sombría, supongo, tu solución es infligirme varias torturas para que pueda despertarme con un dolor extremo. Es por eso que dije que a veces la gente vive con demasiada claridad, lo que en realidad no es algo bueno, dale medicina. Después de que Ethan dijo eso, apretó su mano izquierda, abrió la puerta de la jaula de hierro y caminó hacia la puerta. Wuhan, quien se convirtió en un zombi, abrió la puerta de la jaula de hierro, pellizcó la boca de Li Wanki con la mano izquierda y lo alimentó a la fuerza con un tazón de líquido medicinal viscoso con sangre con la mano derecha. Al mismo tiempo, los ojos de Li Wanki se abrieron un poco. Más de 20 días, para ser exactos, 26 días. Ethan parece tener una peculiaridad, trayendo un zombi diferente cada día. Li Wanky también recibió medicamentos de 26 zombies, los observó de cerca y, sin excepción, su piel era azul y púrpura, sus ojos eran rojos y no había ninguna emoción en absoluto. Pero. Me pregunto si fue una ilusión, pero cuando Wu Wan le estaba dando medicina, Lee Wanky de repente vio algo vago en los ojos rojos de este zombie, perdón. Wu Wan sigue consciente. Pero justo cuando Lee Wanky quería ver con más claridad, Wan se dio la vuelta, inexpresivo, como si no fuera diferente de otros zombies, y caminó detrás de Ethan. ¡Bum! La puerta se abrió y se cerró, y los dos se fueron. Lee Wanky miró la puerta de madera marrón cerrada y frunció el ceño. Pero pronto apartó la mirada y centró su atención en el escritorio, el anillo del tiempo que disfrutaba de la luz de la luna. Anillo de tiempo. Artículos que pueden recargar el simulador. Ven aquí. Li Wangji activó su talento para la reclusión y ordenó a algunos escorpiones de cripta en la cueva que treparan por la ventana. Tiene talento para comunicarse y susurrar con los insectos, pero hace tiempo que descubrió que también puede comandar artrópodos como arañas y escorpiones. En este momento, los escorpiones que treparon eran todos negros como el carbón, y todos ellos tenían el tamaño de una bofetada, y sus ganchos de cola curvados eran incluso más grandes que los dedos de sus dedos. Pero eso no importa. Lo importante es que bajo el mando de Lee Wanky, estos escorpiones ya han subido a la parte superior de la talla de madera de la mano izquierda. ¡Papá! Pronto, este pintoresco anillo de tiempo fue empujado por completo y aterrizó en el escritorio con un sonido nítido. Tú, engánchalo con un gancho de cola y tráemelo. Li Wanky continuó dando órdenes. Un escorpión, que llevaba un anillo de tiempo con su gancho en la cola, bajó del escritorio, entró en la jaula de hierro y luego se metió en el dobladillo de la túnica negra del Iwanki. El gancho de cola se movió. El anillo del tiempo salió volando inmediatamente, tocando la piel de su tobillo. En un instante, el anillo del tiempo estalló con una deslumbrante luz dorada, cubriendo toda la casa de madera. Y. y. estalla la luz dorada. En otra copia de Historia en el bosque, un apuesto joven con una cara como una corona de jade estaba acostado en la mesa de operaciones, la piel de su pecho y abdomen estaba abierta, y todos los órganos internos estaban expuestos www.milenovel.com La mesa de operaciones estaba llena de sangre. Y en el escritorio de al lado, un simple anillo en el dedo índice tallado en madera de la mano izquierda explotó repentinamente, estallando con una deslumbrante luz dorada. Junto a la mesa de operaciones, otro Ethan, que estaba realizando una operación de desmembramiento del joven, estaba conmocionado y aturdido, completamente inconsciente de lo que había sucedido. Bip asterisco. El dólar. Arroba por ciento exclamación de cierre punto 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 asterisco arroba. Por otro lado, el apuesto joven tenía una expresión de dolor en su rostro, porque de repente escuchó unos chillidos extremadamente fuertes. Bip. dim hay un error en la mazmorra del mundo extraño, la mazmorra termina inmediatamente, cepillo, la luz blanca parpadeó. Cuando el apuesto joven volvió a abrir los ojos, se encontró de pie en una habitación limpia y vacía, exactamente igual a donde se instaló la mazmorra la última vez. ¿La copia está mal? ¿Terminar de inmediato? Eh, el apuesto joven se tocó el pecho y el abdomen que habían sido curados, y no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Afortunadamente, ese lunático extranjero me diseccionó durante 20 días, pero nunca imaginó que mi raíz espiritual estaba ubicada entre las cejas y afortunadamente y afortunadamente, se acabó. Y, hablando de eso, ¿por qué apareció de repente el error de copia? Y... y... ¡Ding! La carga del simulador ha terminado, se recupera algo de energía y la simulación comienza de inmediato. Se detecta que el host se encuentra actualmente en una copia de Forest Azures, y el simulador no puede simular la copia en la que se encuentra actualmente. Inicia automáticamente la simulación de la mazmorra WooFoo Road. Simule la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Shasha. El sol poniente es como la sangre, y el viento otoñal hace rodar hojas marchitas. Lee Wanki abrió los ojos y miró el salón de artes marciales en ruinas frente a él, con la puerta cerrada, y quedó un poco atónito. Miró hacia abajo. Vi que llevaba un vestido antiguo negro en este momento. Luego, Lee Wanki miró a su alrededor y descubrió que ahora estaba en la esquina de un remoto pueblo de montaña. A miles de metros se encuentra el centro del pueblo, donde se reúnen todo tipo de casas de madera de poca altura, y muchos aldeanos vestidos de artillera y túnicas de lino se divierten. Está rodeado de montañas y ríos, y el humo de la cocina se está acurrucando, realmente parece un paisaje idílico. Esta vez es, un método de simulación de experiencia personal. Lee Wanky se sintió un poco extraño. Esta vez ya no es una simulación literal. Entró en la simulación del Wufu Road a través de su experiencia personal. Entonces, de ahora en adelante, no podrá experimentar completamente las tramas de las mazmorras de las dos rutas del conjurador y el guerrero. Ok. Lee Wanky no pudo evitar emocionarse. Aprendió a boxear, se convirtió en un guerrero de un solo nivel y luego volvió a buscar a ese bastardo de Ethan para ajustar cuentas. Chirrido, de repente, la puerta del salón de artes marciales en ruinas se abrió. Un anciano apareció frente a Lee Wanky. Tiene un cuerpo alto de aproximadamente 1,8 metros, con cabello blanco como la escarcha, viste una chaqueta de punto blanca, pantalones negros y zapatos de tela negros. Se para con las manos detrás de la espalda. Aunque es viejo, su cuerpo aún es fuerte y fuerte. Ver. Guerrero de sangre alienígena de un nivel. No esperes, este viejo no te aceptará como un discípulo, manitas. El anciano de cabello blanco miró a Lee Wanky sin expresión en su rostro. Lee Wanki se sorprendió. De acuerdo con los artículos seleccionados en la tabla de clasificación, la trama del camino hacia las artes marciales debería ser convertirse en un manitas en la sala de artes marciales y luego servirte y agua para este viejo puño para aprender kung fu real. Pero el anciano no quería aceptarlo. No tiene sentido. Dos copias de la prestación de carácter novicio. Waymo acepta incondicionalmente a las personas discapacitadas y dificulta las cosas para la gente común. Entonces este anciano también debería aceptar incondicionalmente a la gente común, porque, ah, sí. Li Wanki se despertó de repente. Él no es una persona ordinaria. Tu físico está cerca de un yuan, y hacer manitas es un agravio para ti. Pero tienes casi 18 años, tus huesos tienen forma y tu físico es de solo un yuan. Si quieres ser un aprendiz de este anciano, no estás calificado. El anciano de blanco estaba parado con las manos detrás de la espalda, mirando a Li que estaba parado afuera de la puerta del salón de artes marciales. Su voz era como la de Johnson Dalu. "Generación joven, aunque tienes un esqueleto grueso y un cuerpo extraordinario. Músculos y huesos, ya es demasiado tarde para practicar artes marciales. Volvamos." Después de todo, dio medio paso hacia atrás y cerró la puerta de nuevo. "Señor de repente, una gran mano entró y se atascó en el medio de la puerta, impidiendo que el anciano de blanco cerrara la puerta. El anciano levantó la cabeza, y a través de la rendija de la puerta, lo que vio fue un rostro soleado y sonriente que pertenecía al joven, lleno de vigor. Mayor, todavía es un desarrollo tardío. Lee Wanky miró seriamente al anciano de blanco. Por supuesto, el mejor momento para plantar un árbol fue hace diez años, pero el segundo es ahora, no. Quiero aprender artes marciales, ahora mismo. Turi, el anciano de blanco, frunció el ceño ligeramente. Pero al mirar el rostro joven, serio y firme de Li Wanki, los ojos del anciano quedaron aturdidos por un momento y no sabía a quién veía en el cuerpo de Li Así es, es mejor plantar un árbol hace diez años, y luego ahora mismo, o lo que sea, pasa. El anciano de blanco suspiró, abrió la puerta por completo, luego se llevó las manos a la espalda, se dio la vuelta y caminó hacia la amplia plataforma de competencia en el centro de la sala de artes marciales. El nivel de un yuan de wufu, también conocido como el estado de apertura de la montaña, ¿sabes por qué? La generación más joven es estúpida. Lee Wanki lo siguió apresuradamente, imitando el tono ligeramente suave del anciano de blanco, ¿te refieres a un artista marcial de un nivel que tiene el poder de romper montañas y romper rocas? Oh, por supuesto que es imposible. El anciano de Blanco caminó hacia el lado izquierdo de la plataforma de competencia, un guerrero de nivel Yuan, está bien romper una piedra, pero abrir una montaña es solo una ilusión, párate frente a mí. Sí. Lee Wanki caminó hacia la derecha. Había una gran plataforma de artes marciales en el medio. El anciano de blanco y Wan, que estaban a la izquierda y a la derecha, separados por una distancia de 20 metros, y se miraban desde lejos. Escuchar. El anciano de blanco se paró con las manos detrás de la espalda y dijo solemnemente. Los predecesores plantaron árboles, las generaciones posteriores disfrutaron de la sombra, los predecesores abrieron las montañas, las generaciones posteriores cruzaron el camino, y lo mismo es cierto para el viaje de artes marciales. Guerreros mayores, tengan la responsabilidad de allanar el camino para los guerreros jóvenes. Tu físico es casi un yuan, aunque tu ki y tu sangre son fuertes, es incompatible con tu físico. No sé cuál es tu experiencia, de dónde vienes y por qué hay señales tan vanas de que los hijos de familias aristocráticas abusaron de las pastillas medicinales, lo que llevó a una base inestable. Pero eso no importa. Lo importante es que, como artista marcial de nivel 1, este anciano naturalmente tiene la responsabilidad de abrir una montaña para un artista marcial junior como tú. Intentaré abrir tu ki y tu sangre. Sin embargo, no hay más de tres cosas, y es demasiado. Tres veces. Solo te di tres puñetazos. Si después de tres veces, todavía no has podido abrir todo tu cuerpo, si no has podido lanzar piel de cobre y entrar en el nivel unidimensional, entonces tu relación marcial. Conmigo llegará a su fin. Ahora y perforar. El anciano de blanco sacó un marco de boxeo simple, su cuerpo era dominante, sus ojos eran tan agudos como un águila. Wow, en este momento, no sé si fue una ilusión, Lee Wanky pareció ver una gran extensión de pradera detrás del anciano de blanco. Y un enorme halcón águila con alas colgando hacia el cielo extendió sus alas que cubrieron el cielo y galoparon sobre toda la pradera, y sus ojos de águila incomparablemente afilados eran casi los mismos que los ojos del anciano. Siendo observado por el anciano de esta manera, Lee Wanky era como un conejito observado por un halcón, no pudo evitar temblar por todas partes. Un um. El anciano de blanco frunció el ceño, dio un paso como un trueno y aplastó con un poderoso puñetazo. Por otro lado, Li Wanki se despertó casi al instante, se volvió de repente y evitó el golpe casi en un abrir y cerrar de ojos. Era como un conejo que estaba a punto de ser atacado por un halcón, pero fue expulsado en el momento de la vida o la muerte y escapó con éxito al cielo. Excelente reacción instintiva, eso es correcto. El anciano de blanco sonrió y lanzó sus puños a Li Wanki nuevamente. Sus puños se agitaron como imágenes secundarias, como una cortina de lluvia. No había posibilidad de que Lee Wanki se defendiera. Por un tiempo, Lee Wanki se retiró constantemente, no solo no pudo bloquear los golpes dobles del anciano de blanco, sino que incluso recibió varios golpes en la cara y los moretones aparecieron instantáneamente. Mientras el anciano de blanco lanzaba los puños y golpeaba violentamente al iwanqui, su voz era tranquila, sin el silbido y el vibrato que debería haber causado un ejercicio extenuante. El instinto de las artes marciales, algunas personas solo pueden tocar la piel después de practicar durante toda la vida, pero algunas personas nacen con eso, es un talento. Chico, eres una persona tan afortunada, pero el instinto por sí solo no es suficiente. Tienes que usar tu instinto de lucha para subir y ver esa cosa ilusoria. Agárralo, domínalo y podrás tocar el verdadero significado de las artes marciales. ¡Boom! El anciano de blanco golpeó a Li en la cara con un puñetazo. Salpicaduras de hemorragia nasal. Los ojos de Li brillaron con estrellas doradas y, con un movimiento rápido de su cuerpo, cayó inconsciente en el escenario. La primera alimentación con el puño se acabó. El anciano de blanco estaba inexpresivo, se dio la vuelta y se fue, dejando solo una vieja voz resonando constantemente sobre el escenario de la competencia. Aún le quedan dos oportunidades, ama. Choque, tic, tic. Cuando Lee Wanky volvió a abrir los ojos, vio un techo de paja, todavía goteando. El cielo estaba sombrío afuera, llovía a cántaros, el viento aullaba y la lluvia volaba por todo el cielo. Dentro de la casa, una mujer de mediana edad y otra niña iban a buscar agua a toda prisa en cubos de madera para que el agua de lluvia que caía del techo no inundara la casa. Su, Li Wanki solo quería levantarse cuando sintió un dolor intenso en el puente de la nariz y en todo el cuerpo, y no pudo evitar respirar profundamente. El puño del anciano de blanco es realmente despiadado. Déjame hacerlo. Sin embargo, Li Wanki todavía se puso de pie y movió su cuerpo a la fuerza, y luego el poderoso cuerpo de un guerrero de sangre diferente se acostumbró gradualmente al dolor en la carne. Punto después de todo, pudo soportar el dolor severo de la cirugía para abrir su estómago. El dolor de estas heridas superficiales se puede usar para acostumbrarse un poco. Se levantó de la cama, ayudó a los huérfanos y viudas de la casa a recoger con baldes la lluvia que caía, luego llevó hasta la puerta los baldes de madera que estaban a punto de llenarse de lluvia y los vació, y volvió rápidamente para seguir recogiendo agua. Este balde está lleno, vierte este balde, ese balde está lleno, vierte ese balde, y así sucesivamente. Una hora más tarde. Tic, tic. La lluvia es cada vez más ligera. Las goteras en el techo ya no son tan rápidas. Li Wanky finalmente pudo respirar aliviado, se sentó en la cama, bajó la cabeza y se secó las gotas de sudor de la frente. Hermano mayor y, de repente, le entregaron un vaso de agua fresca y limpia. Li Wanky levantó la cabeza, miró a esta hermosa niña de unos doce o tres años, tomó el vaso de agua con una sonrisa, gracias. Somos nosotros quienes debemos agradecerte, hermano mayor. La lluvia puso algunos mechones de cabello en la frente de la niña. Ella sonrió con dos remolinos de pera en sus mejillas, y su sonrisa era muy dulce. Si no fuera por su ayuda, la casa se habría inundado nuevamente. Sí, muchas gracias, hermanito. En este momento, también se acercó la madre de la niña. Ella tenía unos 30 años, Milfs, todavía encantadora, con una sonrisa algo avergonzada, y se limpió las manos en el delantal, un poco avergonzada. No, no, debería ser todo. Li Wanki se levantó apresuradamente de la cama, agitó la mano y dijo con una sonrisa. Debido a que me desmayé del anciano mayor, eres tú quien me cuidó. Fue el abuelo Lao Kuan quien te cargó en su espalda, la voz de la niña era clara. Se dice que te está cuidando, pero en realidad solo te está dando una cama, la mujer sonrió suavemente. Gracias de nuevo. Li Wanki dijo seriamente. Luego miró hacia el techo con goteras, luego miró al par de huérfanos y viudas frente a él, vacilante, ¿eso? Huérfanos, viudas, sin hombres. Su padre murió en batalla hace dos años. La mujer parecía haber adivinado lo que quería preguntar, y frotó la cabeza de la niña a su lado. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos no podían ocultar la tristeza. Frontera, murió en el campo de batalla con la gente. De la frontera sur. Frente a Yi, Lee Wanky se sorprendió por un momento y no pudo evitar mirar a la niña que sólo tenía 12 o 13 años. Pero lo que vio fue un rostro resuelto con ojos rojos, conteniendo las lágrimas y frunciendo los labios ligeramente temblorosos. Mi padre es un héroe. Un héroe que dio su vida por la patria. Lee Wanky sintió dolor en la nariz casi al instante. Seguramente. Bajó la cabeza, no queriendo ser visto por los demás, su voz era pesada, por supuesto. Talur y Nanjian. En las guerras entre naciones, juegos entre reyes y reyes, ¿no es toda la gente la que sufre al final? Shin, la gente sufre. Muerte, el pueblo sufre. Ha dejado de llover. Déjame reparar el techo por ti. ¿Hay escaleras? Li Wanki contuvo sus pensamientos, miró el cielo que se iluminaba gradualmente y caminó directamente hacia la puerta. Después de la lluvia, el cielo estaba hermoso y un espléndido arco iris apareció en las montañas a lo lejos. ¿Qué? La niña rápidamente recordó. Pero hermano mayor, el abuelo Lao Kuan te dijo que fueras con él inmediatamente cuando paró la lluvia. Si es demasiado tarde, no te daré de comer, Juan. Li Wan Ki hizo una pausa. Miró el arco iris en el cielo y la sombría nube de lluvia detrás del arco iris, y no pudo evitar fruncir el ceño. La nube de lluvia obviamente venía de esta manera. La lluvia se detuvo en este momento solo temporalmente. No pasará mucho tiempo antes de que vuelva a caer una fuerte lluvia, y el techo de la madre huérfana y viuda gotee nuevamente. ¿Cómo hacer? ¿Te quedas a reparar el techo? ¿O ir al anciano de blanco para aprender a boxear? Entendido, trae la escalera. Li Wangji apenas lo pensó. Después de que la niña trajera la escalera de madera, subió al techo, buscó con cuidado los lugares donde se filtraba la lluvia y luego bajó las escaleras para encontrar algunas cosas, como tablas de paja para reparar el techo. Su familia era buena, pero eso fue después de los 16 años. En el pasado, aunque mis padres eran atletas, no eran los mejores, y les era imposible recibir publicidad, y aún no estaban en el negocio. En ese momento, su familia era solo una familia común. Debido a que la casa rural en la ciudad natal no estaba decorada, a menudo goteaba lluvia. Papá le enseñó cómo arreglarlo. Después de dar vueltas durante aproximadamente una hora, Lee Wan -Ki ayudó a los huérfanos y viudas a reparar el techo y luego corrió rápidamente hacia el salón de artes marciales en ruinas lejos de la aldea. Hermano mayor, gracias. La niña y la mujer saludaron a la puerta de la casa de madera. Nos vemos. Lee Wan -Ki gritó y luego corrió a toda velocidad. La distancia entre él y la sala de artes marciales en ruinas www.ginobel.com se está acercando cada vez más, y ya puede ver claramente la figura de Blanco parada en la entrada de la sala de artes marciales. Perdón. Lee Wanky llegó al salón de artes marciales y rápidamente explicó: Yo, ¿por qué necesitas disculparte? La comisura de la boca del anciano se curvó ligeramente. Lee Wanki se sorprendió. El anciano de blanco se llevó las manos a la espalda y caminó lentamente hacia la sala de artes marciales. Huérfanos y madres viudas, la lluvia se filtró en casa y hasta los cuidó toda la noche. Si ni siquiera les importa este poco de amor y hasta piensan en correr para aprender a boxear sin reparar el techo, entonces ahí no hay necesidad de que una persona así aprenda a boxear. Usted está, Lee Wanky lo siguió apresuradamente, ligeramente aturdido, prueba. Así es. El anciano de blanco siguió caminando hacia el escenario de la competencia, sonriendo, es solo un capricho, después de todo, cuando te envié a la casa de Xiaomei ayer, el anciano se enteró de que su techo estaba goteando, así que quería probarte. En cuanto al resultado, je, estás bien, chico. Oye, oye. Mientras Lee Wan lo seguía, se rascó la cabeza un poco avergonzado y sonrió brillantemente. Las cosas buenas se recompensan, siempre hacen felices a las personas. Uh, ¿qué pasaría si no remendara el techo? Lee Wanky repentinamente sintió curiosidad. Entonces ve a dónde lo conseguiste para Lao Tzu. La voz del anciano de blanco se hundió de repente. El anciano ya estaba parado en la plataforma de competencia en este momento, se dio la vuelta, se paró con las manos detrás de la espalda y miró a Lee Wanki con una expresión solemne y una persona tiene un mal carácter, incluso si sus artes marciales están por las nubes, le escupiré. Chico, no soy tu maestro, pero también soy tu superior en artes marciales. El anciano tiene cuatro caracteres. Te lo daré ahora. Wufu, presta atención a la virtud. Wufu enfatiza la virtud, practicar artes marciales no es matar, solo pelear. El anciano de blanco tiene una expresión solemne y todo su cuerpo es majestuoso. Cuando Li Wan -ki vio esta escena, al principio se sorprendió y luego no pudo evitar sentirse emocionado. La rectitud y e rectitud del lado de Wu Fu es realmente diferente de la intriga del lado del prestidigitador. Hay una gran diferencia, el anciano de blanco contrasta marcadamente con Wei Mo, el maestro Wei Mo Yetan, el bastardo que usó deliberadamente su amistad para matar a sus amigos. Mayor, ¿te atreves a preguntar tu nombre? Li Wan -ki apretó los puños y preguntó. Espera hasta que entres en el nivel unidimensional, y luego pregunta de nuevo, golpe. Después de que el anciano de blanco dijo, dio un paso adelante y golpeó al Iwanki con un puñetazo, tan sorprendido que rápidamente lanzó su puño para bloquear. Bam, ban. van, van. Durante un tiempo, dos figuras en el escenario de la competencia iban y venían, constantemente agitando los puños y levantando las piernas, atacándose entre sí. A diferencia de ayer, el anciano vestido de blanco de hoy sin duda lanzó agua al Océano Atlántico. Fue un verdadero ey golpe. Sus movimientos fueron mucho más lentos y siguió luchando con Liwanki. Mira mis movimientos, aprende mis técnicas de boxeo y mantente atento. Una frase corta, diez palabras. Fueron todas las voces hechas por el anciano de blanco durante los siguientes tres días y tres noches. Este juego de dar de comer con los puños fue diferente de los pocos segundos para resolver la batalla de ayer, pero se fue al otro extremo. El anciano de blanco y Li Wanki lucharon durante tres días y tres noches sin parar. El cuerpo físico del guerrero de sangre alienígena es ciertamente diferente al de la gente común, pero es imposible mantener tres días consecutivos de artes marciales. Pero, Li Wanki no podía decir por qué, era solo una sensación muy extraña y mágica. Siguió la técnica de boxeo del anciano, como si estuviera siguiendo la corriente. Durante este proceso, parecía haber entrado en un reino misterioso y misterioso, cada vez que bloqueaba un golpe del anciano de blanco, podía aprender un poco de la esencia del golpe. Dejarse llevar. Como si realmente estuviera siguiendo la tendencia, Li Wanki no parecía haber usado mucha energía durante los últimos tres días, en cambio... Cuanto más peleaba, más enérgico se volvía y más entendía las técnicas de boxeo de los viejos. Hombre de blanco. Si dijo eso hace tres días, solo era un superhumano ordinario con un cuerpo físico fuerte, pero sin kung fu en absoluto. Así que ahora Li Wanki realmente ha entrado en el umbral del kung fu y se ha convertido en un verdadero artista marcial. ¿Qué es el fisting? ¿Qué es wu? Li Wanki no sabía, solo sabía, ¡boom! En el escenario de la competencia, el impulso de Lee Wanki se disparó repentinamente y golpeó, rompiendo la parada del anciano vestido de blanco, empujándolo a la fuerza hacia atrás unos pasos y pisoteando el escenario varias veces antes de que pudiera detener su figura. Tres días y noches. Lee Wanky derrotó al anciano de blanco por primera vez. Eh, el pecho de Li Wanki subió y cayó violentamente, su aliento era como un dragón, la niebla blanca se estiró y sus ojos brillaban, mirando su propio golpe directo, mirando su enorme puño, extremadamente emocionado. Este es Wu. Puño es artes marciales. La intención son las artes marciales. Se domina la idea, se saca el puño del corazón, son artes marciales. El segundo golpe, se acabó. El anciano de blanco se paró en el borde del escenario de la competencia con una sonrisa en su rostro, muchacho, has dominado completamente tu cuerpo. Estabas en buena forma hace unos días, pero como un niño blandiendo un hacha grande, tú simplemente no puedes ejercer tu fuerza de vida, pero ahora, son adultos bailando con cuchillos, relajados y a mano alzada. Al viejo no le gusta alabar a la gente. Pero para ser honesto, tu entendimiento es, no está mal así que ahora comienza a alimentar el puño por tercera vez el anciano de blanco miró al iguanqui y una vez más levantó un marco de boxeo simple con una expresión solemne y comenzaron a salir ráfagas de humo blanco de su cuerpo como si algo estuviera transpirando esta vez usa tu sangre y tus habilidades anormales ten tan pronto como la voz cayó el anciano de blanco instantáneamente encendió un fuego furioso como si se hubiera convertido en un hombre en llamas habilidad Control de fuego. Mayor, entonces parece que tenemos una buena relación. Li Wanki sonrió, sus ojos cambiaron de negro a azul y se volvieron tan brillantes y espléndidos como el zafiro. Vaya, el anciano de blanco no pudo evitar que las comisuras de su boca se torcieran levemente, el destino es el destino, pero el fuego y el hielo no lo toleran, es Duan y Yuan, vamos. Salió disparado de repente, caminando como un trueno, arrogante por todo su cuerpo, y aplastó a Liwanki con su puño derecho con llamas furiosas. ¡Bum! Y que estaba tan inmóvil como una montaña, luchando contra la ofensiva, de pie en el lugar, girando su puño en la palma de su mano, el hielo se condensó en la palma de su mano y bloqueó por la fuerza el fuerte golpe del anciano de llamas rojas. Kirian contra Frost. La tercera y última vez para alimentar el puño, comenzamos. «¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Ten! R. Lee Wanky y el anciano vestido de blanco lucharon entre sí, golpeándose como una lluvia torrencial, ninguno de los lados le dio al otro la oportunidad de aprovecharlo. La ofensiva fue feroz y la defensa constante. Se golpearon entre sí docenas de veces en un corto período de tiempo, lleno de ruidos anormales.» No solo eso, sino que las llamas y los espíritus de hielo unidos a ellos también chocaron una y otra vez y explotaron en pedazos de hielo y vapor. Durante un tiempo, toda la sala de artes marciales se llenó de vapor de agua blanca. Bam, bam, bam. Y el centro del vapor de agua es también el lugar donde el vapor de agua es más espeso. No puedo ver la situación específica en absoluto. Solo puedo ver vagamente dos figuras que van y vienen, golpeándose entre sí. Hasta el final. ¡Bum! Un fuerte estallido explotó en el escenario de la competencia, y el fuerte viento del puño explotó, dispersando todo el vapor de agua circundante. El anciano de blanco y Lee Wanky se pararon a la izquierda y a la derecha, abrieron los puños y los dos enormes puños chocaron entre sí. Eh, plop. Plop. Lee y bajó la cabeza, su respiración era tan pesada como un trueno, y el sonido de los latidos de su corazón acompañado del sonido de su respiración era extremadamente pesado, y era particularmente claro en la tranquila sala de artes marciales. Cuando el anciano de blanco en el lado opuesto vio esto, no pudo evitar sonreír. Hecho. El anciano retiró con cuidado los puños, puso los dedos de los pies sobre los dedos de los pies y caminó en silencio por el escenario de la competencia como una grulla roja plop, uh, uh, plop, 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 al mismo tiempo la respiración y los latidos del corazón de lee Wanki se volvieron más y más pesados. la piel de todo su cuerpo comenzó a ponerse extremadamente roja. además de eso, aparecieron tiras de vasos sanguíneos de color azul y hielo en la superficie de su cuerpo, incluso abultados, con un aspecto extremadamente aterrador. Pero con la aparición de estos diferentes patrones de sangre, la temperatura alrededor del Iwanki también comenzó a caer bruscamente incluso a unos pocos metros de él, comenzaron a caer pedazos de escarcha cristalina. Bajo el envoltorio de la escarcha de cristal de hielo, su cuerpo carnal sufre cambios cualitativos gradualmente, se vuelve más y más fuerte. Hasta que los grilletes se rompan por completo. Boom. Li Wanki de repente abrió los ojos, abrió su caja de boxeo y lanzó un puño recto con su brazo derecho. Con él como centro, la plataforma de competencia bajo sus pies se agrietó como una piedra que cae al agua, la grava salpicó y la escarcha explotó. Magnífico. Si miraba de cerca su piel en este momento, podría encontrar una capa de brillo metálico, como el cobre y el hierro. Puño para abrir la sangre, artes marciales de piel de cobre. Guerrero de sangre alienígena, un nivel de Yuan. Carne. 9, 9, 10, 0. Romper el límite. Gru, el sonido del agua hirviendo comenzó a sonar en el cuerpo del Iwanki. Treinta copias de diferentes sangres que una vez fueron tragadas, pero que no surtieron efecto porque quedaron atrapadas en un cuello de botella, comenzaron a derretirse rápidamente en la carne y la sangre del cuerpo en este momento. No solo el cuerpo físico, sino que al momento de abrirse paso, también sintió una mente clara, como si su alma hubiera sido lavada y sublimada. Los valores en el panel de datos comenzaron a saltar rápidamente. Carne. 10, 0, 10, 1, 10, 3, 10, 6, 10, 9, 11, 2, 12, 8. Alma. 2, 9, 3, 2. 3, 4, 3, 8, 4, 2, 4, 7, 4, 9, 5, 6. Calificación. 10, 3, 13, 8. Din. Entre los 100 millones de personas extraordinarias en el mundo, ha aparecido el primer practicante de un nivel. Din. Entre los 100 millones de personas extraordinarias en el mundo, ha aparecido el primer guerrero de sangre alienígena de un nivel. Ja, 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 ja. ja. El anciano de blanco miró a Li Wanki, que había entrado con éxito en el primer nivel de Yuan, y no pudo evitar reírse con orgullo. Señor. Li Wanki se dio la vuelta, apretó los puños para saludarlo, se inclinó profundamente, reprimió a la fuerza la emoción en su corazón y le dijo con seriedad. Gracias por su amabilidad, mayor. Los guerreros mayores establecieron montañas para los guerreros más jóvenes, esto es lo que se debe hacer, y no hay necesidad de decir gracias. El rostro del anciano de blanco estaba lleno de alivio. Caminó lentamente hacia el escenario de la competencia. Como Li que estaba doblado, pudo palmear el hombro de este hombre de 1,98 metros de altura. Tu actitud y comprensión de artes marciales son muy buenas, muy buenas. Aunque tu práctica de artes marciales es un poco tardía, pero si continúas trabajando duro, definitivamente podrás escalar montañas más altas de artes marciales. ¿No le preguntaste el nombre del anciano antes? Te lo diré ahora. El anciano de blanco miró a Li Wanki y dijo solemnemente, El apellido del anciano es Chen Mingyan, nació huérfano y no tiene a nadie que exprese sus palabras. En aquel entonces, entre las altas montañas de artes marciales, era el más alto en la ladera de la montaña del nivel de los cinco elementos. Li Wanki levantó la cabeza y dijo eso en secreto. Wei Mo, el mentor del mago, solía ser un mago en el nivel de los cinco elementos. Y este anciano de blanco, Chen Yan, solía ser un maestro de artes marciales en el nivel de los cinco elementos. Pero el mundo es impredecible. Después de muchos años, no pude progresar, pero estaba ansioso por hacerlo. Como resultado, mi práctica de artes marciales se incendió y los cimientos se dañaron. Chen Yan dijo, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Todo está en el pasado, no lo mencionemos. Luego, el anciano de blanco miró al Iwanki y dijo. Aunque este anciano vive recluido en este remoto pueblo de montaña, sus conexiones a lo largo de los años todavía están allí, muchacho, es posible que aún no sientas nada, pero tienes en realidad aprendí mis habilidades de boxeo a fondo. Si lo desea, puede ir al campo de batalla fronterizo que bordea la frontera sur, ir a la rama del ejército de la sangre escarlata allí, encontrar al comandante del defensor Wang Yangqing, mostrarle mis habilidades de boxeo y ella lo recomendará para unirse al ejército. No importa si no quieres. Un hombre debe apuntar en el cuarteto. Para ser honesto, desde el punto de vista del anciano, ahora que el desastre nacional está al frente, además de la frontera sur, todos los países alrededor de Daluro también los están mirando. Parece que no hay guerra. Pero en realidad es la víspera de la tormenta. Chen Yan miró a Li Ki con solemnidad. Mi buen hombre Endalú, debería luchar por su país y servir a su país. Li Ki se sorprendió, yo, no es necesario que me digas lo que piensas. Chen Yan sonrió y agitó la mano. Eso es todo lo que tengo que decir, así que vamos, generación joven, vamos, vamos al camino de tu futuro. Junior Lee Wanky, una vez más, gracias al mayor por la amabilidad de alimentar el puño. Lee Wanky bajó la cabeza y apretó los puños, luego se volvió para irse. Ding. Justo cuando salió del umbral de la sala de artes marciales y se paró debajo de un pino afuera, una fría voz mecánica femenina sonó en voz baja. Camino Wufu, se llega al final perfecto, final. ¿Dónde está la ambición del chico bueno? Evaluación final. No solo aprendiste con éxito el método de boxeo sin nombre del maestro de boxeo Chen Yan, sino que incluso obtuviste la aprobación del maestro de artes marciales y su recomendación para unirte al ejército. Recompensa final. Talento azul, verdadero significado de las artes marciales. Ding. Este talento se integra con sus propias calificaciones y se mejora la calidad. Naciste con una actitud excepcionalmente alta para las artes marciales. Esta aptitud se ha integrado con tu verdadero significado de las artes marciales, azul, y la calidad ha mejorado. Verdadero significado de las artes marciales, púrpura. Tu actitud para las artes marciales es extremadamente alta. Cada vez que aprendes una habilidad marcial, puedes captar rápidamente la esencia y comprender el verdadero significado de las artes marciales. Sobre el talento púrpura de las artes marciales. Ding. Al lograr el final perfecto, la simulación de la mazmorra Wufurro se cierra. Me teletransportaré a la copia de Story in the Forest. La cuenta atrás comienza. 3, 2, 1 y. Y. Oh. La deslumbrante luz dorada envolvió toda la casa de malera. En la jaula de hierro, Lee Wanki, que estaba atado a la silla con la cadena de acero púrpura del dispositivo de sacrificio, abrió los ojos con fiereza y sonrió levemente. Regresé rugido. Al momento siguiente, Li -Wan Ki rugió y rugió, sus músculos se abultaron y el poder de un guerrero de sangre alienígena de nivel Yuan explotó al extremo. on la cadena de acero púrpura en su cuerpo de repente brilló con una luz púrpura brillante, parpadeando y apagándose, toda la cadena tembló bruscamente y aparecieron grietas en muchas interfaces y se escuchó un crujido. Hasta el final. Boom. Li Ki abrió repentinamente las manos y colapsó por completo la llamada cadena de acero púrpura del recipiente de sacrificio en innumerables pedazos, rompiendo las paredes de la casa de malera. Vaso de sacrificio, roto. Un arma de sacrificio que no sea de la más alta calidad no puede detener el gran poder de un guerrero de sangre alienígena de nivel Yuan. En este momento, debido a que el anillo de tiempo fue absorbido por el simulador en la habitación, la luz dorada que estalló se disipó gradualmente. Simular el tiempo es solo un momento en el mundo exterior. ¡Bum! De repente, la puerta de la casa de madera fue abierta a la fuerza por una sombra oscura. ¿Es un zombie con armadura en la frontera sur? No. Al momento siguiente, Lee Wanky se convirtió en una imagen secundaria y salió disparado, golpeando como un trueno, aplastando instantáneamente la cabeza de este zombie unidimensional en un golpe, y la sangre negra salpicó toda la pared. Hola, Etan. Li Wanki giró la cabeza, miró a Ethan fuera de la casa de madera y sonrió. Ahora, los roles del investigador pervertido y el conejillo de indias que se sacrificará han cambiado. En la cueva extremadamente amplia, hay innumerables antorchas una tras otra, y la luz de fuego amarilla brillante ilumina toda la cueva. La cúpula de la cueva, la brillante luz de la luna se derramaba desde un gran agujero. En el terreno plano en el centro de la cueva, varias casas de madera están cerca unas de otras, y la casa de madera de Li que está al frente. En este momento. Incluyendo a Ethan y Zombie Wuhan, más de 120 zombies estaban densamente agrupados, casi rodeando la casa de madera donde estaba Li Wanki. ¿Qué hay de romper el nivel unidimensional? Ethan se paró entre los zombies, miró a Li con el rostro lleno de sorpresa, guerreros de sangre alienígena de un nivel. Pero tengo más de 100 zombies aquí que son equivalentes a guerreros de sangre alienígena de un nivel, ¿eres un descerebrado? ¿No te cortaste un cuchillo en la cabeza? E tilde www.milnovel.com y negó con la cabeza y se rió, ¿cómo pueden estas criaturas muertas compararse con los guerreros de sangre alienígena de un nivel que pueden abrirse paso después de ser entrenados en artes marciales? Y sus ojos se congelaron, tú tienes zombies, yo tengo espíritus malditos. Tan pronto como Lee Wanki terminó de hablar, hubo estallidos de gritos estridentes desde la salida de la cueva, e innumerables espíritus malditos pululaban, el rugido estridente casi perforó el tímpano. Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza. Auge. En un instante, miles de espíritus malditos entraron en la cueva, atacando a los más de 100 zombies como locos. Varias habilidades como bolas de fuego, conos de hielo, cuchillas de viento, Truenos y otras habilidades fueron abrumadoras, y los rugidos llegaron uno tras otro. En un instante, miles de espíritus malditos no calificados y más de 100 zombies unidimensionales comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, y era difícil saberlo. ¡Bum! Y Liwanki también rompió el suelo con un pie, y toda la persona estalló, corriendo hacia Etan en la distancia, y cuando levantó la mano, se condensó una gran espada de cristal de hielo. Etan rugió y rugió, y una niebla fría estalló por todo su cuerpo. Ahora, vamos a arreglar nuestras cuentas. Le cortó el estómago abruptamente, lo cortó sin sentido con un bisturí y lo obligó a soportar un dolor severo. Por no mencionar. Un bastardo como Ethan que explota deliberadamente la amistad de los demás hacia él y a su vez mata a otros. El rostro de Lee que era horrible, sostenía una espada de cristal de hielo, reduciendo constantemente la distancia entre él y Ethan. El hombre rubio se veía guapo, pero de hecho, su feo rostro se hizo más y más grande en sus ojos. Artes marciales, lo que quieres es tener una buena idea. Matar. Boom. Cuando Li que corrió 10 metros frente a Ethan, arrojó vigorosamente la espada de cristal de hielo en su mano, la espada de hielo atravesó el cielo, se rompió en pedazos cerca de Ethan y se convirtió en innumerables espinas y espinas de hielo. Venir en Ethan rápidamente se agalló. La docena o más de zombies a su lado rápidamente se reunieron y lo protegieron firmemente en el centro. Estas docenas de zombies no participaban en el campo de batalla entre zombies y espíritus malditos, y siempre lo protegían. Ban, 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 ban. Lee Wanky se acercó corriendo, enfrentándose a una docena de zombies de un nivel sin el menor temor. En un abrir y cerrar de ojos, siete u ocho zombies fueron hechos pedazos por sus puños. Pero mirando el asedio de estos zombies, ni siquiera podía tocar las esquinas de su ropa. Artes marciales. Después de aprender una técnica de boxeo de artes marciales de Chen Yan, el nivel cuerpo a cuerpo de Lee Wanky ya no es el mismo nivel que antes, ni siquiera de la misma especie que suyo anterior. Boom. Lee Wanky volvió a lanzar un fuerte puñetazo, y el puño envuelto en alma de hielo, como un guante duro y espinoso, golpeó con fuerza la cabeza de un zombie e instantáneamente se estrelló. Pero después de atravesar la línea de guardia de los zombies, no había ni rastro de Ethan en el centro, sino un zombie enano. Boom. Lee Wanky pateó al zombie y luego miró rápidamente a su alrededor. Ethan debe haber usado una técnica natural de intercambio espacial para cambiar las posiciones de él y este zombie enano, así que lo encontró bien. Los ojos de Lee Wanky se encontraron rápidamente. En la distancia, en un acantilado que está a más de 10 metros sobre el suelo, Ethan juntó las manos, lanzando llamas púrpuras por todo su cuerpo, y condensó continuamente una bola de fuego de llamas púrpuras extremadamente caliente en el cielo. Un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, cinco metros de diámetro. Una bola de fuego aterradora con un diámetro de cinco metros. El fuego púrpura casi envolvió toda la cueva, y estalló una temperatura extremadamente alta y abrasadora. Después de acumular poder durante mucho tiempo e inyectar todo el poder espiritual en el cuerpo de Etan, puede llamarse el golpe más desesperado. Hechizo pico de un nivel. Firefai. Guerrero de sangre alienígena, un simple hombre imprudente. Ethan apretó los puños con una mano y se rió horriblemente. Te dejaré saber cuál es el poder de un mago. Oye. La voz simplemente cayó. Una bola de fuego púrpura con un diámetro de 5 metros cayó del cielo con una temperatura extremadamente alta y aterradora. Fuego. La velocidad es tan rápida que llegará en un abrir y cerrar de ojos. R. Pero en este momento, en la aterradora temperatura alta, un espíritu de hielo se condensó repentinamente y se convirtió en un escudo de iceberg con una altura de 3 metros li se paró detrás del escudo de hielo, juntó las manos y una luz azul helada estalló en todo su cuerpo, instando a todo el poder espiritual y espiritual en su cuerpo al extremo. se convirtió en un guerrero de sangre alienígena de nivel meta. su alma se fortaleció, su poder espiritual aumentó y todos ellos estallaron en este momento. la combinación de poder sobrenatural y encantamiento saltando para lanzar hechizos. hechizo de un nivel y ceberx forman un escudo, auge. La gola de fuego de llama púrpura con un diámetro de 5 metros golpeó completamente el escudo del iceberg, haciendo un fuerte ruido. Las olas abrasadoras estallaron, quemando a todos los espíritus malditos y zombis a su alrededor, convirtiéndolos en cenizas volantes y cadáveres chamuscados. El rico vapor de agua permaneció durante mucho tiempo, y el interior de la cueva estaba lleno de cadáveres carbonizados y humo de pólvora. Llamar, vagamente visible, un cuerpo alto con carne ensangrentada y humo quemado se arrodilló sobre una rodilla, su cuerpo estaba tembloroso y su respiración era pesada y atronadora. Li -Wan -Ki. Su cultivo de encantamiento realmente no es suficiente, incluso si agrega poder espiritual y poderes sobrenaturales, el escudo de Iceberg que lanza todavía está en el nivel ordinario de un Yuan. Y el ataque de la bola de fuego de Etan ocurrió de repente. No tuvo tiempo de verter toda su energía espiritual en el escudo del Iceberg, y la bola de fuego de llama púrpura ya había atacado. Lo más importante: ¿cuál es el nivel de la bola de fuego de llama púrpura de Etan? Ese fue el golpe más fuerte de un lanzador de hechizos pico de nivel Yuan que hizo lo mejor que pudo. Por supuesto que no era rival. Sin embargo, el escudo Iceberg ya había desgastado la mayor parte de la bola de fuego púrpura de 5 metros de diámetro, y la que finalmente golpeó a Li Wanki fue una bola de fuego de aproximadamente la misma altura que él. Con el poderoso cuerpo carnal de un guerrero de sangre alienígena de nivel Yuan, esto no es suficiente para causar lesiones fatales en absoluto. Llamar, Li Wanki jadeó pesadamente, el humo quemado salía constantemente de su boca. Todo su cuerpo fue quemado por las llamas, en este momento se veía ensangrentado y feroz, pero en realidad era todo un trauma en la piel y no afectaría el funcionamiento de su cuerpo. Y con la tolerancia del guerrero de sangre alienígena al dolor, esto no es suficiente para hacerle perder la capacidad de moverse. Yo, Zen, Li Wanki se levantó lentamente del suelo y miró hacia el acantilado de más de diez metros de altura en la distancia, su rostro ensangrentado y las comisuras de su boca eran extremadamente aterradores, y parecía un espíritu maligno que salía del infierno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el acantilado, el rostro de Ethan estaba lleno de miedo, entró en pánico y retrocedió, pero accidentalmente cayó al suelo. Un prestidigitador que ha agotado su poder espiritual no es diferente de un desperdicio, sino peor que una persona común. Mi poder espiritual, todavía me queda algo. Lee Wanky sonrió levemente y luego apretó las manos. Todo su cuerpo se convirtió en un charco de líquido negro, que se fusionó con la sombra junto a sus pies. Siguiendo la sombra, nadó rápidamente hacia el acantilado. Hay muchas limitaciones para el hechizo de sombra. Por ejemplo, siempre que encuentre su posición oculta en las sombras y lo golpee, es equivalente a golpear sus órganos internos directamente, lo que equivale a un golpe crítico. Entonces, cuando llegó la bola de fuego púrpura de Ethan, Li Wanki no pudo esconderse en las sombras, se estaba suicidando. ¿A dónde más quieres ir? En el acantilado. Ethan todavía corría hacia adelante presa del pánico, pero una figura alta apareció de repente en la sombra y lo tiró al suelo de una patada. Terminó. Li Wanki pisó la cabeza de Etan con su pie derecho y lo pisoteó en el suelo, mirándolo con indiferencia, con el rostro lleno de disgusto. Has usado y dañado al hermano Wuhan, y has matado a innumerables personas para hacer experimentos humanos. Gente inocente, sus almas agraviadas, todo saldrá a la luz hoy. No, no, no. Etan luchó frenéticamente, masticando barro mientras hablaba. Soy miembro de la familia Ulises, no puedes matarme. No puedes. ¡Qué simple hijo de puta! dijo Li Wanky con frialdad. No, no. Ethan, quien fue pisoteado por él, parecía un loco, estoy a punto de tener éxito. Cuando estudie la tecnología para saquear con éxito los hechizos naturales, me convertiré en un genio de la Academia de Conjuración y en el dueño de Ulises. Convertirse ni... Deja de soñar. Li Wanky miró a Ethan con disgusto en los ojos, pero también con un poco de lástima en este momento. Ya te has convertido en un lunático, viviendo en tu propia fantasía todo el día, sin esperanza. R. Lee Wanky levantó la mano derecha, la escarcha se condensó y se convirtió en una espada larga de cristal de hielo, luego apretó las manos con fuerza y apuñaló el corazón de Ethan debajo de sus pies. Las diez direcciones del universo, vacías y apartadas. De repente, una voz ronca sonó en la cueva extremadamente silenciosa, muy clara. No. La espada de hielo atravesó la carne, atravesó el corazón y salió sangre negra, negra. Las pupilas de Li Wanki se encogieron repentinamente. Hermano mayor Wuhan. La espada larga del cristal de hielo en la mano de Li Wanki que debería haber atravesado la espalda de Ethan y atravesado su corazón, en cambio atravesó la parte posterior de un cuerpo carbonizado. Oh, Ethan, que se suponía que estaba a sus pies, se convirtió en un zombie Wuhan en este momento. Intercambio de espacio. Li Wanki soltó la espada de hielo y su pie derecho, y miró a Wu-wan en el suelo con incredulidad. ¿No es la técnica natural de Wu-wan ya saqueada por Ethan? ¿Por qué Wu-wan todavía puede usar el intercambio de espacio para salvarlo? Espera, ¿por qué Wu-wan todavía puede usar hechizos cuando se ha convertido en un zombi? Wu-wan, debajo del acantilado, Ethan, quien fue trasladado y escapó, se puso de pie y miró fijamente esta escena, la magia era extremadamente complicada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, después de que te robé tus hechizos naturales, todavía puedes usar la transferencia espacial? ¿Por qué? ¿Incluso si te matara y te convirtiera en un zombie, todavía estás dispuesto a usar tu vida para salvarme? ¿Por qué? Ethan rugió, pero sus ojos ya tenían una mirada compleja que nunca antes había tenido. ¿Por qué? Li Wanki miró a Wu-wan frente a él con una expresión increíble en su rostro. Se hizo amigo de usted solo para engañar su confianza, solo para robar su arte natural, hermano mayor Wuan. Eh, la respiración de Wuan fue larga, la exhalación fue larga y la inhalación fue corta, y el sonido de la respiración se hizo cada vez más débil. Pero Li Wanki parecía poder ver que estaba, riéndose. Taludo tiene una palabra. La voz de Wuan era muy suave, cuatro palabras. La túnica de la vida y la muerte. Etan, me salvaste la vida en el campo de batalla de la frontera, y te lo debo. En el bosque, llegó el hechizo del esqueleto y te lo devolví. Ahora, me debes. Después de todo, Wuhan perdió por completo la voz y todos los signos de vida. Morir. Ah. Etan se arrodilló en el suelo y rugió con fuerza, como rugir y llorar. Li Wanki salió del acantilado, siguió el camino detrás, regresó al centro de la cueva, caminó frente a Etan, miró hacia abajo, quien estaba llorando, sus ojos estaban complicados. Ethan, no mereces la amistad del hermano mayor Wuhan, ¿verdad? Paoce de vida o muerte? ¿Un compañero de armas? Pregúntate a ti mismo, ¿estás realmente calificado para tenerla? Papá. Además de esta oración, Li Wanky también dejó una daga de cristal de hielo que cayó frente a Ethan. Dio un paso adelante y pasó a Ethan, que lloraba con la cabeza gacha. No. Li Wanqi dio unos pasos y el sonido de una daga perforando su carne vino desde atrás. Bum. Miró hacia atrás, justo a tiempo para ver el cuerpo caído de Ethan y la daga de cristal de hielo clavada en su corazón, la sangre sucia escarlata y el agua helada pura que se derrite y gradualmente se mezclaron y mezclaron gradualmente. Es como si Ethan, un hombre malvado que ha hecho muchos males, y Wuhan, un hombre de corazón puro, dispuesto a salvar a su mejor amigo dos veces con su vida, un tonto. El encuentro de dos personas completamente diferentes está condenado a un final complicado y no feliz. Wan finalmente dijo. Ahora, me debes. ¿Cuál es el significado? Li Wanki no entendió. Pero tal vez Ethan lo entendería. Tal vez, esta es la razón por la que eligió suicidarse. RR, el humo de la pólvora llenó la cueva y chispas moradas se esparcieron por todas partes, quemando las rocas y haciendo ruidos extraños. ¿Eh? Li Wanki bajó la cabeza y miró la caja de madera de sándalo rojo junto a sus pies que se había quemado en su mayor parte. Esto es la caja de Etan para órganos quirúrgicos. Bajo el barrido de la bola de fuego de llama púrpura que lanzó el propio Etan, toda la cueva estaba hecha un desastre y varias casas de madera fueron destruidas. Todos los materiales de investigación sobre el mal de la técnica saqueo de la técnica natural también desaparecieron por completo en la historia. Todos ya no existen. Naturalmente, esto también incluye la caja que Etan usó para guardar los órganos quirúrgicos, ¿eh? Li Wanky de repente se inclinó. La caja de sándalo rojo se quemó y la capa intermedia de la caja también quedó expuesta. Parecía que una página de papel no había sido quemada por las llamas. Li Wanki lo sacó y lo miró. Todo está en inglés y el contenido incluye varios nombres, así como las funciones y los nombres de los hechizos naturales. Las notas de Ethan sobre sus preciados órganos quirúrgicos. Solo dos párrafos llamaron la atención de Li Wanki. Wan. El intercambio espacial debe activarse junto con el encantamiento 10 direcciones del universo, cambio vacío y aislado. Puede intercambiarse uno mismo y cualquier objeto dentro de los 30 metros. Etanolises, yo mismo. Levitación, que puede hacer que el peso del objetivo designado sea lo suficientemente ligero como para flotar hacia el cielo. No es de extrañar. Lee Wanki no se dio cuenta hasta este momento. Siempre había tenido curiosidad antes, ¿qué nivel de mago podría tener la fuerza poderosa para conducir la ráfaga de viento y barrer 20 jinetes, más de 20 caballos y más de 100 prisioneros juntos durante varios kilómetros? Y ahora el misterio ha sido respondido. El hechizo natural de Ethan. Levitación. Pudo aligerar el peso del objetivo, y volar un grupo de personas que tenían aproximadamente el mismo peso que los globos era, naturalmente, extremadamente fácil. Quizás es precisamente por esta técnica natural que Ethan puede estudiar la gravedad tan a fondo que puede establecer un hechizo de gravedad en ese bosque. Desde entonces, todo en esta copia de historia en el bosque ha sido respondido. E. Eh, Li Wanki, que estaba cubierto de sangre, cerró lentamente los ojos y respiró hondo. Todo. Se acabó www.ginobel.com. En la mazmorra Story in the Forest, apareció la primera persona extraordinaria en recibir una evaluación de trama de nivel S. En la mazmorra Story in the Forest, aparece la primera persona extraordinaria en lograr un final especial y perfecto. E final, perfecto especial. Remordimiento antes de la muerte. Evaluación al final. Tal vez en el momento antes de su muerte, un noble que juega con el corazón de las personas y solo busca el poder finalmente comprende el significado de la amistad, y finalmente comprende cuán preciosos son los trucos que solía jugar, la amistad irónica. Es una pena que el hombre haya fallecido, y no hay vuelta atrás. El querido amigo Etan Ulises una vez se burló y quien fue atesorado antes de su muerte murió por completo, y finalmente terminó su vida pecaminosa con remordimiento. No tiene sentido arrepentirse, amigos. Todo lo que podemos hacer es apreciar todo lo que tenemos y los familiares y amigos que nos rodean. En cuanto a ti, terminaste con todo, destruiste toda la investigación criminal de Ethan y dejaste que esos pasados inhumanos se convirtieran en el polvo de la historia junto con esta cueva chamuscada. Recompensa final: 1. Despierta inmediatamente tu hechizo natural. 2. Un anillo espacial, púrpura, que puede almacenar cosas. 3. El hechizo ancestral de la familia Ulises. Firefly, azul. Recompensas adicionales por evaluación de parcelas de rango S. 1. Incondicionalmente aumenta el más bajo de los tres datos básicos en 5 puntos. Dim. Felicitaciones al extraordinario rey. Que regresó con éxito de la segunda mazmorra extraña Story in the Forest. Hay cuatro finales en la mazmorra no participante Wufu Road. Los detalles son los siguientes. 1. Madera muerta difícil de tallar, B. Evaluación final. Eres perezoso e incompetente, no pasaste la prueba de Chenian, no aprendiste Kung Fu de él y te Pena final. Constitución menos 1, comprensión menos 3. Recompensa final. Ninguna. 2. Aprendiz de artes marciales, E. Evaluación final. Diligentemente sirvió té y vertió agua en la sala de artes marciales, y finalmente movió a Chen Yan, aprendió kung fu real de él y lo llevaron a la mansión Jiren para la ceremonia de agregar sangre al cuerpo. Penalización final. Ninguna. Recompensa final. Una mezcla de sangre normal comestible, verde. 3. El camino está por delante, final perfecto. Evaluación final. Has aprendido con éxito el método de boxeo sin nombre del maestro de boxeo Chenian. Después de convertirte en un artista marcial de sangre diferente, puedes ir al mundo. A partir de ahora, puedes ir al mundo. El camino hacia el cielo, que conduce al punto más alto de las artes marciales, ha aparecido en su campo antes. Penalización final. Ninguna. Recompensa final. 5. Sangre normal comestible mezclada, verde. 4. ¿Hacia dónde apunta un buen hombre? Final perfecto especial. Evaluación final. No sólo aprendió el método de boxeo sin nombre del maestro de boxeo Chen Yan, sino que también entró con éxito en el reino de un artista marcial de sangre extranjera de nivel Yuan, y finalmente obtuvo la aprobación de este artista marcial y su recomendación para unirse. El ejército en la parte superior, todos los países están mirando, entonces, ¿qué quieres? Penalización final. Ninguna. Recompensa final. Talento azul, el verdadero significado de las artes marciales, su actitud para las artes marciales es extremadamente alta, cada vez que aprende una habilidad marcial, puede captar rápidamente la esencia y comprender el verdadero significado de las artes marciales. Ding. La copia de Wufu Road, el número de participantes es de aproximadamente 96 millones, y un total de 1049 personas extraordinarias han alcanzado con éxito el final perfecto. Nadie que haya logrado con éxito un final perfecto especial. Y. Y. Din. Has participado en la mazmorra trucos en el bosque. Hay un total de ocho finales. Los detalles son los siguientes. 1. Ignorancia y valentía. B. Evaluación final. Eres muy valiente y te atreves a entrar frente a formaciones de hechizos desconocidas, pero antes de morir, se puede considerar que has visto un producto que es más exquisito que el encantamiento. Formaciones de conjuro. Pena final. Constitución menos uno. Recompensa final. Formación de hechizos verdes, explicación detallada del contenido de la formación de hechizos de gravedad. 2. Área prohibida de vida, B. Evaluación final. Cometiste un error, saltaste con éxito la formación del hechizo y entraste al bosque oscuro a través de otros pasajes, pero ni siquiera sabes cómo moriste. Perdiste el conocimiento mientras caminabas. Tal vez este bosque oscuro es una especie de área prohibida. De la vida. Pena final. Constitución menos uno. Recompensa final. Ninguna. 3. Sombra del bosque, B. Evaluación final. Duermes con cautela en el bosque oscuro, pero finalmente los zombis te hacen pedazos. Pena final. Constitución menos uno. Recompensa final. Esgrima de las 100 batallas del ejército de la frontera sur, verde. 4. La terrible verdad, B. Evaluación final. Estuviste inactivo en el bosque oscuro con cuidado, repeliendo a los zombis que venían de vez en cuando, pero Ethan finalmente apareció y te llegó. Después de más de 10 días de experimentos anatómicos, te refinaste en un zombi. Penalización final. Constitución menos 3, pierde todo el cultivo de hechizos. Recompensa final. Físico verde, cuerpo de zombi, puedes activar la sangre de zombi escondida en tu cuerpo y convertirte en un zombi en poco tiempo, con un poder infinito. 5. Continúa la investigación. Final especial, evaluación final. Ha tenido cuidado todo el camino, sobrevivió con éxito hasta el final y utilizó su fuerza e ingenio para matar con éxito a Ethan, pero no eligió destruir los materiales de investigación, sino que los mantuvo todos en su mente, tiene que continuar su estudio del pecado. Penalización final. Ninguna. Recompensa final. Talento azul, estudioso de la conjuración, tienes un gran talento para todo tipo de secretos extraños y siempre puedes estudiar diferentes hechizos. 6. Salida, salida, e evaluación final. Fuiste al bosque a dar un paseo. Aunque perdiste la vida de los soldados y prisioneros de abajo, estás vivo de todos modos. Penalización final. Ninguna. Recompensa final. Ninguna. 7. Cortar el mal, final perfecto. Evaluación final. Has tenido cuidado todo el tiempo, sobreviviste con éxito hasta el final y usaste tu fuerza e ingenio para matar con éxito a Ethan, quemar todas las casas de madera y destruir todos los materiales de investigación malignos. Penalización final. Ninguna. Recompensas finales. El hechizo ancestral de la familia Ulises, la cascada de fuego, azul, el método secreto ancestral de la familia Ulises y el método de refinación de elixires, verde. 8. Arrepentimiento antes de la muerte, especial final perfecto. Evaluación final. No mataste a Etan, pero le diste la oportunidad de suicidarse. La concubina de un noble que jugaba con los corazones de las personas finalmente entendió el valor de la amistad antes de morir y terminó su vida pecaminosa con remordimiento. Y acabaste con todo, destruiste toda la investigación del pecado de Etan, y dejaste que esos pasados inhumanos, junto con esta cueva chamuscada, se convirtieran en el polvo de la historia. Penalización final. Ninguna. Recompensa final. Desbloqueaste con éxito este final, la recompensa se emitirá pronto. DIN. La copia de Story in the Forest: el número de participantes es de aproximadamente 4 millones, y no hay una persona extraordinaria que haya logrado un final perfecto. Solo hay una persona extraordinaria que ha logrado con éxito un final especial y perfecto, y su nombre es Rey. I. I. Ding. El trascendente no. 1. La siguiente es su información actual. Evaluación integral. Te has convertido en un guerrero alienígena unidimensional, y tu cultivo de hechizos ha alcanzado la cima de un aprendiz. Estás al frente de las personas extraordinarias del mundo, y todos solo pueden admirar tu espalda. Poder espiritual. 9. 9. Carne. 12. 8. Alma. 5. 6. Puntuación de calificación. 13, 8, el mejor de todos los seres. La calificación promedio actual para humanos es 0,8, y la calificación promedio para personas extraordinarias es 2,6. Esta es mi segunda vez aquí. Li Wangki abrió lentamente los ojos. La habitación vacía estaba cubierta con azulejos blancos inmaculados, y no había nada más que una mesa de malera. En este momento, estaba cubierto de frutos rojos, porque su ropa anterior había sido quemada durante mucho tiempo por la bola de fuego de llama púrpura de Ethan, pero las quemaduras en su cuerpo desaparecieron en este momento y su condición física volvió a su punto máximo. Cada vez que regreso, ¿puedo recuperarme de la lesión o es solo un beneficio para la mazmorra de novatos? Los ojos de Li Huang parpadearon. Según weir las únicas dos mazmorras para principiantes han terminado, entonces, ¿qué tipo de mazmorra será la próxima? Oye. Lee Wanky sonrió levemente. Él está deseando que llegue. Mira la recompensa. Lee Wanky reunió sus pensamientos y miró la mesa de madera frente a él. Al igual que cuando se resolvió la primera recompensa, había cuatro cosas colocadas en la mesa de madera en orden, correspondientes a las cuatro recompensas que obtuvo esta vez. En la habitación blanca vacía, había cuatro artículos colocados en la única mesa de madera. Una insignia dorada. Un anillo morado. Un pedazo de papel azul. Otra insignia dorada. Obviamente, esto corresponde a las cuatro recompensas que obtuvo en la extraña mazmorra esta vez. 1. Despierta inmediatamente tu hechizo natural. 2. Un anillo espacial, púrpura, que puede almacenar cosas. 3. El hechizo ancestral de la familia Ulises. Firefall, Azul. El último es la recompensa adicional que recibió por su evaluación de trama de nivel S. En los tres datos básicos, el más bajo se incrementa incondicionalmente en 5 puntos. En comparación con la recompensa por la evaluación de la trama, la recompensa por el final es simplemente débil. 1 a 1. Li ki tomó la iniciativa para recoger el papel azul, y luego toda la información y las habilidades sobre el hechizo Wojun se vertieron en su mente. Instantáneamente, su dominio de Wojun llegó a un nivel consumado. Luego recogió el anillo espacial púrpura. Este anillo se ve lleno de textura de metal y está incrustado con una pequeña piedra preciosa negra cristalina. Además, el anillo también está grabado con muchos patrones pequeños y extraños. ¿Cómo usarlo? Li Wanki se sorprendió un poco, lo giró de un lado a otro y luego lo puso en el dedo índice de su mano izquierda. Una gota de sangre para reconocer al Señor. Inútil. Inyección de poder espiritual. Inútil. Fuerza mental y... Ohm. Funciona. Li Wanki inyectó un rayo de poder espiritual en el anillo espacial y luego la gema negra del anillo brilló débilmente. A través de la gema negra, vio un pequeño espacio de Cine m3, equivalente al tamaño de una habitación. Al mismo tiempo, también me vino a la mente toda la información sobre el anillo espacial. Si desea almacenar algo, solo necesita acercar el elemento al anillo, y el anillo absorberá automáticamente el elemento en el espacio de almacenamiento en la piedra preciosa negra. Además, la dureza de este anillo es de aproximadamente 4 elefantes. En otras palabras, puede usar el anillo para golpear. Mientras no encuentre el poder destructivo del nivel de cuatro elefantes, el anillo no se dañará, si encuentra el daño del nivel de cuatro elefantes. Se perderá a sí mismo. Me gusta este anillo. Lee Wanky levantó la mano izquierda con una sonrisa, miró el anillo espacial en su mano y luego centró su atención en los dos únicos elementos que quedaban en la mesa de madera: dos insignias doradas. Cogió uno de ellos: Om, una obra maestra dorada. Tus tres datos básicos actuales son poder espiritual. 9, 9, cuerpo físico. 12, 8, alma. 5, 6. El alma es lo más bajo. Alma, aumenta incondicionalmente en 5 puntos. Alma. 10, 6. Lee Wan Ki de repente abrió mucho los ojos. De repente sintió una frescura que llegaba al cielo, y toda su mente estaba extremadamente refrescante. Los recuerdos del pasado continuaron emergiendo, e incluso esos recuerdos de la infancia que no podía recordar en absoluto estaban claramente vívidos en su mente en este momento. Los humanos no pueden recordar los recuerdos de cuando acababan de nacer. Pero Li Wan Ki ahora lo piensa a todo. En la imagen de la memoria, hay una pareja joven con una sonrisa feliz en sus rostros. Hablando de eso, cuando mis padres eran jóvenes, realmente eran talentosos y hermosos. No me extraña que se vea tan guapo. Siento que mi cerebro de repente se ha vuelto mucho más brillante. Li Wanki sonrió, la sensación de aumentar la fuerza de su alma fue maravillosa, como si hubiera tocado un reino que nunca antes había tocado, parecía poder sentir claramente el aura que fluía entre el cielo y la tierra sin respirar. Ahora, el último. Volvió su atención a la última insignia dorada que quedaba sobre la mesa de malera. Esta es la recompensa que más espera Li Despierta inmediatamente tu hechizo natural. Omli Wangki agarró la insignia dorada con la mano derecha y un rayo de luz dorado extremadamente deslumbrante salió de la insignia y se disparó directamente hacia su pecho. Gru, al momento siguiente, todo su cuerpo estaba tan rojo como un cangrejo hervido, y de repente sonó el sonido de la sangre hirviendo. ¡Bum! ¡Ah! Li Wanki cayó de rodillas de repente, se cubrió el pecho con ambas manos, las venas azules en su cuello y frente se hincharon, su rostro era extremadamente horrible y lloró en voz alta. Incluso podía soportar el dolor de ser desgarrado por Ethan, pero el dolor severo de su pecho en este momento lo hizo sentir tan doloroso como el infierno. En lo profundo de la cavidad torácica, parece haber algo de fisión y evolución. Cirugía, órganos. Lee Wanky cerró los ojos, pero parecía poder mirar dentro de su cuerpo y vio esa pequeña bola negra profunda, que absorbía constantemente el poder espiritual en su sangre, expandiéndose y contrayéndose rápidamente. Su hechizo natural, despertar. De una manera extraña, Lee Wanky sintió de repente que este momento era el momento de usar el método de condensación de hechizos para guiar el flujo de energía espiritual en el cuerpo y condensar los hechizos naturales en el núcleo de los hechizos. Así que lo hizo. Auge. Una aura majestuosa y creciente de energía espiritual surgió repentinamente del cuerpo de Li -Ki. como un vórtice. En este momento, su órgano quirúrgico parecía haberse convertido en un remolino. Después de drenar todo el poder espiritual de su cuerpo, estaba absorbiendo locamente el poder espiritual del cielo y la tierra circundantes, como una ballena que se traga el mar. Un minuto, dos minutos, diez minutos, hasta que pasaron tres o cuatro horas. Auge. Un fuerte ruido salió del cuerpo del Iwanki. Inmediatamente después, la piel de su cuerpo cambió gradualmente de rojo a blanco, volviendo a la normalidad. En cuanto a la posición de la cavidad torácica, apareció una pequeña cuenta negra, con muchas runas azules que aparecieron en la superficie, parpadeando y parpadeando, envueltas en innumerables carne y sangre, escondidas en la parte más profunda del cuerpo. Este es el núcleo del hechizo del Iwanki. El núcleo de la conjuración se ha condensado y ha entrado oficialmente en el nivel monádico de un prestidigitador. Y la sangre en todo el cuerpo también cambió cualitativamente en este momento, absorbiendo constantemente el poder espiritual circundante, llenando completamente todo el cuerpo con sangre. Poder espiritual. 9, 9, 10, 9. Calificación de grado. 13, 8, 14, 2. DIN. Entre los 100 millones de personas extraordinarias en el mundo www.milnovel.com aparece el primer mago de un nivel. Dim. Los primeros tres datos básicos del mundo, todos los cuales han alcanzado 10, 0, apareció la persona extraordinaria. Una fría voz mecánica femenina resonó en su mente. Uf, cada vez que todo el equipo transmite, no es un perfil demasiado alto. Lee Wan -ki se rió mientras jadeaba, levantó la mano, se recogió el cabello empapado de sudor, luego levantó las rodillas y se levantó del suelo. Entonces déjame ver cuál es mi hechizo natural. Lee Wanky enderezó su cintura y sus ojos brillaban intensamente. Punto punto punto. Un minuto, dos minutos, tres minutos, si es un anime, puede ser necesario que algunos cuervos vuelen sobre su cabeza ahora, y luego croar dos veces es más apropiado. Li Wan entró en pánico, no, ¿por qué? No lo siento en absoluto. Ya sea que se trate de la colección de libros de Wei Mo o del método para condensar el núcleo del hechizo, se establece claramente que una vez que el hechizo natural se despierta y se condensa en el núcleo del hechizo, el método para usar el hechizo natural se conocerá automáticamente. Es como respirar. Necesitas saber el principio. Innecesario. Los bebés respiran tan pronto como nacen. Lo mismo ocurre con los hechizos naturales, y se usan instintivamente. Pero ahora, ¿por qué? Lee Wanky se quedó allí sin comprender. Él no sintió nada de eso en absoluto y activó el instinto de los hechizos naturales. Y muchos más, y podría ser que mi hechizo natural sea una habilidad pasiva. Lee Wanky de repente tenía una mirada pensativa en su rostro. Hay todo tipo de hechizos naturales, y los hay de todo tipo, algunos se lanzan activamente y otros son pasivamente efectivos. Por ejemplo, se incrementa la velocidad del aura respiratoria. Este tipo de hechizo natural es pasivo, no es necesario que se use activamente, pero surte efecto en todo momento y puede convertir directamente a un lanzador de hechizos ordinario en un genio otro ejemplo es reforzar la defensa aumentar la velocidad etcétera esta técnica pasiva no necesita lanzarse activamente ni puede lanzarse activamente en el mundo nunca ha habido un caso de condensación del núcleo de la conjuración pero se descubrió que no hay un hechizo natural debido a esta relación causal primero hay un hechizo natural y luego el núcleo del hechizo de condensación puede ser uso podría ser mi técnica natural es una técnica pasiva al pensar en esto, Lee que estaba un poco angustiado. Los hechizos naturales pasivos son muy problemáticos y necesitas pasar mucho tiempo intentando y buscando para encontrar el efecto de tus habilidades pasivas. Incluso hay algunos hechizos pasivos cuyos efectos no son obvios en el primer nivel de Yuan, y solo se pueden descubrir realmente cuando alcanzan el segundo nivel y el tercer nivel de talento. Ding. La mazmorra de novatos ha terminado. Presten atención a todas las personas extraordinarias. La próxima mazmorra oficial del mundo extraño estará llena de incógnitas, peligros, traición, terror y griega. Poder. Habrá más clasificaciones en el futuro. Ahora, la lista global de registros está abierta y cada vez que se crea un registro, puede obtener las recompensas correspondientes. Lista mundial de récords 1. La calificación global más alta. Juan, 14, 2. 2. La primera persona en el mundo en convertirse en practicante de un nivel. Juan. 3. El primero del mundo en convertirse en un mago de un nivel. Juan. 4. El primero del mundo en convertirse en un guerrero de sangre extranjera de un nivel. Juan. 5. La primera persona en el mundo en tener el estatus de prestidigitador y guerrero de diferente sangre al mismo tiempo. Rey. 6. La primera base de cultivo de encantamiento del mundo y la base de cultivo de sangre alienígena han alcanzado el nivel de un Yuan. One. 7. La primera persona en el mundo en obtener una calificación de trama de nivel S en una copia. Kim. 8. El mundo ha recibido la mayor evaluación de trama de nivel S. Kim, dos veces. 9. El primero del mundo en desbloquear el final perfecto. El taoísmo es natural. 10. Los finales más perfectos desbloqueados en el mundo. Empate multijugador, 1 vez 11. El primero del mundo en desbloquear un final perfecto especial. Rey. 12. El mundo desbloquea los finales perfectos más especiales. Rey, 2 veces. 13. Los tres primeros datos básicos del mundo llegaron a 10,0. One. Es a este momento. 13 récords mundiales. Las únicas personas en la lista son Li Wanki y el Taoísta Natural, y entre estos 13 registros, solo Li Wanki ocupó 11 de ellos. Dominio Absoluto. Ding. La recompensa se distribuirá, de acuerdo con el nivel de registro que haya creado hasta ahora, se le entregarán 11 copias de sangre normal, verde. Tan pronto como terminó de hablar, 11 vasos con sangre verde aparecieron de la nada en la mesa de madera vacía. Guru, Li Wanki se adelantó para tomar una taza y se la bebió, la sangre en todo su cuerpo estaba caliente y su cuerpo se fortaleció gradualmente. Copa tras copa. ¿Cuál es el nivel de sangre alienígena de calidad verde? No del todo bien. Al menos es más fuerte que la sangre normal del espíritu de maldición de un nivel de yuan, pero Li Wanki, que es una sangre alienígena de dos metros, nunca la ha bebido, por lo que es imposible juzgar. Lo único que se puede juzgar es que después de beber 11 tazas de sangre diferente, su cuerpo se volvió más fuerte nuevamente. Carne. 12, 8, 14, 6. Calificación. 14, 2, 15, 3. Din. Ha actualizado su propio récord de la calificación global más alta. Din. Ahora que se han recibido todas las recompensas, ¿quieres volver a la realidad? Devolver. Om. Tan pronto como cayeron las palabras, apareció una cortina de luz frente a Lee Wanky. El contenido de la imagen era su balcón, y había un gran personaje al lado. Esto es lo que hiciste antes de ingresar al mundo extraño. Por favor, ajusta tu estado y regresa a la realidad en un minuto. El tiempo vuela. Pasó un minuto en un abrir y cerrar de ojos. Cepillo, con un destello de luz blanca, Lee Wanky desapareció instantáneamente en su lugar. Y. Y. Montaña del Tigre Dragón, Mansión Tianxi. Las famosas montañas y montañas están llenas de picos extraños. Muchos templos taoístas están ubicados en el medio de la montaña. Las nubes y la niebla están envueltas en las montañas. En la cima de una pequeña montaña que parece no importarle a nadie, hay un pequeño templo taoísta que parece ser normal. No hay dioses en la vista, solo un candelabro y un futón. Un joven que vestía una túnica taoísta negra, con una cara como una corona de jade, y un joven apuesto estaban sentados con las piernas cruzadas en un futón. Mundo extraño, tengo tanta envidia. Cerró los ojos y murmuró suavemente. La maldición y el taoísmo, aunque llegan al mismo destino por diferentes caminos, nuestros artes taoístas ya han perdido su herencia y los hechizos de ese mundo todavía tienen un sistema de herencia completo. ¿Deberíamos hacer un intercambio? Pero no puedo soportarlo, el joven taoísta suspiró en silencio. El pequeño templo taoísta estaba vacío a excepción de él, y no había nada excepto el futón debajo de él y el candelabro a su lado. Treinta años de cultivo concentrado del taoísmo, nadie lo sabe. La impotencia en mi corazón durante treinta años, nadie lo sabe. Chirrido. De repente, la puerta del pequeño templo taoísta se abrió y un hombre de mediana edad con traje entró y frunció el ceño al joven con túnica taoísta en el futón. Lynch yanbai, pensé que eras la primera persona extraordinaria. Yo. Jaja. El joven con túnica taoísta, O Lin sonrió y abrió lentamente los ojos. Esos son un par de ojos extremadamente claros. Cuando lo miras, puedes ver un cielo azul sin Nupeswan. Lynch y Ambay sonrió y miró al hombre del traje. Este nombre es demasiado extravagante, ¿crees que este es mi estilo? Siempre pensé que no había necesidad de adivinar el nombre de la ofa natural. Entonces, ¿quién es él? El hombre del traje parecía serio, es demasiado bueno, podemos controlarlo o matar todos los peligros en la cuna. Solo por favor. Lynch y Ambay sonrió levemente. Pero necesitamos tu ayuda, el hombre del traje frunció el ceño. Entonces cállate. Lynch y Ambay rugió de repente. Su aura subió instantáneamente al otro extremo, como si de una superficie de agua tranquila que no tenía olas, se convirtiera en un tsunami devastador. Yoyi, el hombre del traje, estaba pálido y no pudo evitar dar medio paso hacia atrás. Recuerda. La expresión de Lynch y Ambay se calmó nuevamente, se puso de pie, agitó las mangas de su túnica, con las manos detrás de la espalda, y se acercó lentamente al hombre del traje. Dijo con gracia. Tienes que formar Penglai para lidiar con la invasión de malditos espíritus de todo el mundo, está bien. Está bien si quieres que me haga cargo de Penglai. Pero solo tengo una condición. Lynch y Ambai se paró frente al hombre del traje y lo miró con indiferencia, pero no había ningún reflejo del hombre del traje en esas pupilas negras, sino que apareció un grupo de hombres y mujeres sentados en la sala de conferencias. Todos ustedes, cállense por mí. No necesito señalar, y mucho menos señalar, no quiero atarme las manos y los pies después de salir de la montaña y escuchar las órdenes de un grupo de laicos. Estoy a cargo de Penglai, y todos los miembros de Penglai me obedecen. Regresaré a la gente del mundo a un mundo pacífico y próspero. No puedo encontrarlo en absoluto. Li Wan, que estaba acostado en la cama suave, todo su cuerpo estaba en forma grande y suspiró con impotencia. Han pasado tres días desde el regreso a la realidad. En los últimos tres días, probó todo tipo de métodos, pero aún no podía descubrir cuál era su técnica natural, estaba realmente indefenso. Así que decidió acostarse. Bang bang. Mirando a Jerez. En este momento, llamaron a la puerta afuera. Viniendo. Li Wanki se dio la vuelta y se levantó, sin sorprenderse. Hoy es el día en que su tutor, Tan Wenyan, vino a darle lecciones. Viejo bronceado, Lee Wan salió de la habitación, caminó hacia la puerta y simplemente abrió la puerta. No pudo evitar arrugar la nariz, como si oliera un olor desagradable, el olor del hechizo. Pero Lee Wan rápidamente giró su rostro como de costumbre, sonriendo y mirando al hombre de unos 30 años que vestía una camisa a cuadros marrón y ojos cuadrados afuera de la puerta. Señor Tan, entre. Uno. Sin embargo, Tan Wen Yan no tenía intención de entrar por la puerta. ¿Eh? Y Li Wan -ki también descubrió que hoy no trajo una bolsa, un libro o una tableta. Estoy aquí para despedirme hoy. Tan Wen Yang tenía una pequeña disculpa en su rostro. Sucedió de repente, saludé a tu padre ayer y antes de que tuviera tiempo de decírtelo, pensé: será mejor que me despida de ti en persona. A partir de hoy, ya no puedo ser tu tutor. Mi esposa, Un, también sabes que tu tía él siempre ha sufrido de depresión, que se ha vuelto cada vez más grave recientemente. Le pedí a tu padre que me ayudara a encontrar una relación e hice una cita con un psiquiatra autorizado en el extranjero. Quiero llevarla a ver, entonces, lo siento, mira ajedrez. No, no, está bien. Lee Wanki no sabía qué decir, por lo que se rascó la cabeza, pero aún así miró seriamente a Tan Wenyan y dijo: Por supuesto, la familia es lo más importante, y también espero que la tía se mejore pronto. Entonces tomaré prestadas tus auspiciosas palabras. Tan Wen-Yan sonrió, pero el cansancio en sus ojos no pudo ocultarse. Señor, ¿tan cómo podemos decir que nos conocemos desde hace tres años? Déjame invitarte a comer. Juan debería despedirse. Cuando Li ki dijo eso, estaba listo para ponerse los zapatos. Son casi las doce del mediodía y es la hora del almuerzo. No. Tan Wen-Yan señaló el reloj en su muñeca izquierda y sonrió. No tengo mucho tiempo. Tengo que ir a casa y empacar para tomar el avión. Es así. Lee Wanki se sorprendió. Que así sea. Tan Wen-Yan sonrió y dijo: Mirando a Jerez, iré primero. Ese médico vive en Los Ángeles. Si hay una posibilidad, te veré jugar en Lamba en Los Ángeles en el futuro. Lee Wanki sonrió impotente: Maestro, está bromeando. Es posible, no renuncies al baloncesto. Tan Wenyan le dio una palmadita en el hombro, luego se dio la vuelta y se fue, alejándose por el largo y estrecho pasillo. Li Wanki estaba parado afuera de la puerta, mirando la espalda del hombre de mediana edad con ojos sombríos. Deletrear, su talento para penetrar la reclusión le permite oler el olor del espíritu maldito. En el pasado, solo podía oler los malos, pero ahora puede olerlos de un nivel. En Tan Yan, quien lo había estado enseñando en la escuela secundaria durante tres años, Li Wanki olió el olor de un hechizo de nivel Yuan. Y el olor acre era tan fuerte que lo hizo sentir mal del estómago. ¿Cómo puedo obtener el aliento del espíritu maldito? Al pasar, el contacto a corto plazo es imposible de contaminar. A menos que sea una relación a largo plazo. Pero, ¿cómo es esto posible? Aunque en el mundo extraño, Lee que ha experimentado dos o tres meses, pero en realidad, esto es algo momentáneo. En tiempo real, solo ha pasado menos de una semana desde la llegada del mundo extraño. Y todos los espíritus malditos vinieron del mundo extraño, y el estándar de acumulación durante una semana simplemente no está a la altura. Y Tan Wen también es una persona completamente común. Li Wang que es un mago de un nivel y un guerrero de sangre diferente. Puede ver fácilmente a través del cultivo de una persona extraordinaria no calificada. Si Tan Wen también es una persona extraordinaria seleccionada, es casi imposible esconderse de sus ojos. Así que solo queda otra posibilidad. Contacto íntimo a distancia negativa. Aparte de la posibilidad de que Tan Wen Yan saliera a comer comida rápida para recoger flores silvestres, de hecho, Li Wan -Ki conocía muy bien a su maestro, y Tan Wen Yan nunca haría tal cosa. Así que solo hay una verdad. Su esposa sufre de depresión. Maldito espíritu, ¿eh? Li Wan -Ki sonrió levemente. Dan Wenyan le enseñó artes liberales durante tres años, respetando a los maestros y respetando el taoísmo, y tuvo que ir a averiguar qué pasó. Además, es solo que estoy feliz. Pensé que sería aburrido en la vida real, pero ahora parece que no lo será en absoluto. Li Wanki sonrió emocionado. Después de estar en cuclillas en casa durante tres días, es hora de salir y hacer ejercicio. Y. Y. Esposo, estoy realmente curado. Ya no tengo depresión. No necesito ir al extranjero. Es una pérdida de dinero. Yuchen, una comunidad de rango medio, en una casa con tres dormitorios y una sala de estar. Tan Yan estaba sentado en el sofá, mirando a la hermosa mujer en cuclillas frente a él con un frutero, y por un momento estuvo en trance. Esta es una cara familiar y desconocida. Familiar, porque su nombre es Eshin, y ella es su esposa que ha estado casada por tres años desconocido, porque, Tan Yan miró la comida caliente en la mesa de la sala de estar con profundas dudas en sus ojos. Olvídalo, comamos primero, esposo. A ah. Eshin tomó el plato de frutas, usó un palillo para atar una manzana en rodajas y se estiró hacia la boca de Tan Wenyan con ojos sonrientes. Mirando en la televisión, se dice que comer una fruta antes de las comidas ayudará a los aperitivos www.ginobel.com. Yo, antes de que Tan Wenyan se negara, Eshin simplemente abrió la boca y se puso la manzana en la boca. Mientras Tan Wenyan masticaba, sus dudas y preocupaciones se volvieron cada vez más intensas. Cocinar el almuerzo con el corazón, alimentar las frutas con cariño, sonreírse el uno al otro, parece una mujer que ama mucho a su marido. Pero no está bien. De nada. Tiene 34 años este año y conoció a Eshin en una cita a ciegas hace tres años. Debido a que sus padres lo presionaban mucho y él no encontró el destino, pensó en casarse casualmente y vivir su vida. Él no ama a Eshin. Eshin tampoco lo ama. Ambos son jóvenes mayores de 30 años. Sus padres están presionando mucho y han estado forzando una cita a ciegas. Ambos no tienen necesidad de amor, así que después de pensarlo, es un buen trato. Ambos lados tienen la misma idea. Casarse es solo para los padres. Eshin no sabía exactamente cuáles eran sus pensamientos. Tan Wen solo esperaba que sus padres se relajaran, en lugar de encontrar una buena esposa, esperaba que el segundo anciano, que había trabajado tan duro para sacarlo adelante, pudiera pasar una vejez feliz. Para Tan Wen sus padres son mucho más importantes que su propia vida. Pronto, esta vida terminará, no es así. Pero la vida no siempre es tranquila. Después de unos meses de matrimonio, Tan Wenyan descubrió que Eshin nunca cocina, nunca hace las tareas del hogar y, a veces, su carácter es irritable. Pero eso no es realmente tan importante. Lo importante es. Al limpiar la casa y arreglar la ropa, Tan Wenyan abrió el guardarropa de Eshin. En ese momento, descubrió lo que Eshin le había estado ocultando: en el guardarropa de Eshin, hay una caja de hierro. Dentro de la caja están sus registros médicos. Solo entonces Tan Wen Yan supo que Eshin sufría de depresión, pero nunca se lo mencionó de principio a fin. Luego, alrededor del primer aniversario de su matrimonio, Eshin quedó embarazada, pero ella tuvo un aborto espontáneo poco después. Quizás esta es la razón por la que la depresión de Eshin era aún más grave, lo que había afectado por completo su vida. Tan Wen Yan sintió que no importa si ama o no. Lo importante es que se casó con Eshin. Es muy tradicional, siempre ha creído que, como esposo, es naturalmente responsable de su esposa. Así que Tan Wenyan no dudó en gastar decenas de miles, cientos de miles, cientos de miles para conseguir un buen médico que tratara a Eshin. Pero este tipo de enfermedad no significa que el dinero se pueda curar. La depresión de Eshin está empeorando. Se dice que el amor puede curarlo todo. Pero es una pena. Tan Yan no ama a Eshin, y Eshin no lo ama aún más. Ser cuidado por un hombre que no lo ama todo el día puede no beneficiar la condición de Eshin. En los últimos seis meses, Tan Wenyan incluso impidió que Eshin se suicidara tres veces. Pero, desde hace cinco días, todo ha cambiado. Eshin parece haber cambiado por completo a una persona, ella es feliz todos los días. Cuando regresó a casa, todo lo que vio fue una cara sonriente y el abrazo emocionado de Eshin como una niña pequeña. Cuando llego a casa, siempre hay arroz caliente en la mesa, sopa caliente en la olla, el piso siempre está trapeado y la casa siempre en orden. Tan Wenyan jura que nunca ha visto una esposa tan buena en la televisión. Pero tal Eshin. No era el Eshin que conocía en absoluto. Esposo. 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 E Eshin gritó en el oído de Tan Wenyan, lo que hizo que Tan Wenyan volviera a sus sentidos. ¿Qué te ha pasado? Eshin sostuvo la cara de Tan Wen -yan con ambas manos y parpadeó con sus grandes ojos llenos de preocupación, ¿estás demasiado cansada del trabajo? ¿Es el Iwanki al que enseñaste es un tipo travieso? Renuncié a mi trabajo en una agencia de tutoría y el chico es muy maduro. Tan Wen Yan esquivó la mirada de Eshin. Incluso estaba un poco avergonzado. Porque los ojos de Eshin son demasiado calientes y llenos de amor. Por otro lado, nunca había estado en una relación, incluso si había estado casado durante tres años, nunca hubo ninguna de estas cosas en los ojos de Eshin. Entonces vamos a comer. Eshin sonrió y puso los ojos en blanco, tomó la mano de Tan Wenyan y caminó hacia la mesa de la sala, luego lo llenó con arroz, guardó la vajilla y los palillos, se sentó frente a él y le puso dos piezas de cerdo estofado en el tazón. Luego, Eshin no movió los palillos, sino que lo miró expectante. ¿Eh? Tan Wenyan se quedó atónito por un momento, luego recuperó el sentido. Cogió los palillos y se llevó a la boca el cerdo estofado en el tazón, sintiendo el fuerte aroma del aceite en sus papilas gustativas. Elogió sinceramente. Es delicioso. Está bien. Eshin de repente sonrió, tan feliz como una niña de 17 o 18 años. Después de recibir la aprobación de Tan Wenyan, ella misma movió sus palillos y, mientras comía, dijo vagamente. Es la primera vez que hago estofado de cerdo. Aprendí viendo la televisión y no sé si te gusta o no. Comer. Hoy, después de que te fuiste a trabajar, fui a sacar la basura y conversé con la tía Lide al lado. Ella me elogió porque me he visto bien recientemente y me he vuelto mucho más hermosa. Y fui a alimentar a los gatos callejeros de la comunidad. Ellos maullan y son muy lindos. ¿Eh? Esposo, mira, hay unos pájaros volando por ahí. Fíjate bien. No tengo ninguno por ahí, tos, esposo, cómete esto. La expresión de Shin de repente se volvió extraña, tomó un trozo de bolas de pescado frito y lo puso en el plato de Tan Wen Tan Wen no pareció darse cuenta, solo bajó la cabeza y comió en silencio. Cuota. Parece haberlo visto antes en su teléfono móvil, diciendo que el deseo de compartir es una expresión de amor. Durante los últimos cinco días, Eshin siempre estuvo hablando, diciendo esto, diciendo aquello, como si hubiera visto algo y quisiera compartirlo con él. Tan Wenyan nunca había tenido una experiencia así. Pero se sentía bien y cálido. Le gusta mucho el ambiente familiar actual, que nunca ha tenido ni siquiera imaginado. Esposo. De repente, Eshin dejó sus palillos y miró a Tan Wenyan con entusiasmo. No vayamos a Los Ángeles, ¿de acuerdo? No quiero ir al extranjero, mi depresión está curada y no necesito tratarla más. Es una pérdida de dinero. ¿No dijiste antes que querías ir a Anchen para comprar una casa? Ya tenías suficiente dinero para el pago inicial, pero gastaste todo el dinero en la cita con el médico para mí, ¿por qué no voy a trabajo también? Eshin de repente se rió, sus ojos se curvaron en un par de lunas crecientes, «Ve a trabajar, yo también trabajo, nuestro esposo y nuestra esposa ganan dos ingresos, por lo que pronto podremos ganar dinero para comprar una casa, luego nos mudaremos a anchen juntos. Quédense, ¿de acuerdo?». Tan Wenyan se sorprendió. «¿Vete a trabajar? ¿Para ganar dinero para comprar una casa juntos?». Era imposible que tales palabras aparecieran en la boca de Eshin antes. En el pasado, Eshin solo decía que iba a salir a jugar con su mejor amiga y pedir dinero. Tan Yan miró a la hermosa esposa frente a ella y su cuidado meticuloso, no podía entenderlo, porque Eshin cambió repentinamente. Nunca imaginó que podría tener una esposa tan buena. ¿Es un regalo de Dios? ¿O la condición de Eshin ha sufrido algún cambio extraño? ¿Quiere intensificar el tratamiento mientras su depresión mejora? Tan Yan no sabía qué hacer, hablemos de eso mañana dijo en voz baja. El vuelo se ha retrasado, se cambiará a las 10 de la mañana mañana, lo discutiremos mañana. Está bien, comamos primero, esposo, puedes comer esto. Eshin, todavía sonriendo, tomó un trozo de calamar asado y lo colocó en el plato de Tan Wenjian. Un. Um. Tan Wenian bajó la cabeza y comió en silencio. El tiempo pasó en silencio. Después de la cena Eshin fue a lavar los platos, barrer el piso, trapear el piso y luego acompañó a Tan yan al sofá para ver su serie de televisión favorita. Por la tarde, la somnolencia la golpeó y ella se durmió en sus brazos. Por la noche, ella se despertó. Luego llevó a Tan yan a salir a comprar verduras, volvió a cocinar juntos, cenó juntos y luego fue a la comunidad a ver la luz de la luna, caminar y conversar juntos. Amable. Pero también es la vida matrimonial más hermosa y cálida. Tanhuyan disfruta de esos años. Noche. La noche era oscura. La luz de la luna es como el agua. Pero la persona a su lado se levantó en silencio a las 2 de la mañana y golpeó el suelo con los dedos de los pies, tan extraño que no hubo ningún sonido. Eshin salió con cuidado de la habitación, cerró la puerta y llegó a la sala de estar. Llevaba un pijama de encaje blanco sedoso, la brillante luz de la luna brillaba a través de la ventana y rociaba su piel clara y suave, haciéndola aún más cremosa, clara y translúcida. Pero en este momento, la expresión de Shin era extremadamente mala. En el balcón. Una figura alta de casi dos metros de altura estaba de pie en la barandilla, la cazadora británica negra susurraba con el viento de la tarde. No podía ver su apariencia con claridad, porque su rostro estaba cubierto con una capa de máscara de cristal de hielo, y solo sus ojos eran afilados como águilas. Lee Wanky. Ha sido un día de seguimiento, ¿es divertido? Eshin miró a Lee Wanky en el balcón, su voz era fría. ¿Juegos de esposa, divertido? Lee Wanky preguntó de nuevo. No estoy actuando. Eshin frunció el ceño. Punto punto punto. El rostro de iwan que escondido debajo de la máscara de cristal de hielo parecía muy complicado. ¿Estás tratando de decirme que, como espíritu maldito, has desarrollado amor por un ser humano? No. Eshin parecía un poco enojado. ¿No? ¿Está bien? Esto desconcertó a Li Wanki. El espíritu del mantra inquebrantable posee la sabiduría de un niño de 7 u 8 años. Y el espíritu de hechizo de un nivel ya tiene sabiduría adulta. Aunque el amor entre especies parece ser un poco una broma, pero realmente no es posible. ¿Dónde no? ¿Por qué no puedes amar a un hombre como tan Wenyan? Eshin dijo enojado. Wenyan es un hombre tan bueno, ¿quién no lo amaría? Que Eshin está ciego. ¿Dónde está ella? Li -Wan ki dijo solemnemente. Ya está muerto. Eshin no mostró expresión. Pasé por este edificio ese día y trepé por la ventana del baño. En ese momento, vi que Eshin se había suicidado cortándose las muñecas en la bañera. Bien hecho. No tienes que seguir torturando a Wenyan. ¿Cómo debería confiar en ti? Dijo Lee Wanky nuevamente. Om. Tan pronto como terminó de hablar, hubo una ola de fluctuaciones del alma en el cuerpo de Eshin. Ella tomó la iniciativa de dejar ir la memoria de su alma y mostró varias imágenes de su memoria frente a los ojos de Lee Wanky. Li Wanky vio eso, había ventanas debajo de sus pies, él se arrastró rápidamente, luego pasó una ventana, se detuvo, abrió la ventana y miró, y vio el cuerpo de una mujer acostado en la bañera, sosteniendo un cuchillo en su mano derecha, y su muñeca izquierda estaba constantemente la sangre goteaba a borbotones, manchando toda la bañera de rojo. La piel está pálida y se estima que la imagen estuvo muerta durante varias horas. Resultar ser. El verdadero Shin se suicidó hace cinco días. ¿Tu habilidad es la transformación? Li Wanki miró a e Shin frente a él y dudó. Por cierto, ¿lee la memoria? Si el tiempo de la muerte no excede las 24 horas, puedo. El espíritu maldito, que tomó la apariencia de e Shin, dudó por un momento, pero aún así respondió. Porque sintió dos respiraciones completamente diferentes pero igualmente poderosas de este extraño hombre con máscara de hielo. El olor de guerreros y magos de sangre alienígena. Le tenía miedo a Li Wanky porque ella no es buena peleando o ella es débil aunque está en un nivel su fuerza física ni siquiera es comparable a la de algunos espíritus hechiceros no calificados y no puede expandir el campo esta es obviamente la habilidad del 99% de las ciudades espirituales de maldición de nivel 1 pero ella simplemente no lo hará y a lo largo de los años ha utilizado su capacidad de transformación se disfrazó de humana y deambuló por la dinastía Daluo para ganar dinero para comprar ropa hermosa, el trabajo a tiempo parcial es algo común, pero nunca hay una pelea. Sin mencionar que se enfrenta a practicantes del mismo nivel, es casi seguro que morirá cuando se enfrente a un aprendiz de hechizo. ¿Vas a matarme? Eshin miró a Li luego bajó la cabeza, se mordió a los labios rojos con los dientes y apretó la esquina de su ropa con fuerza con sus pequeñas manos, sus ojos llenos de desgana, como el cazador de hechizos en el mundo de allí. No lo sé. Li Wan, que estaba parado en la barandilla del balcón, con los brazos cruzados sobre el pecho, un poco indefenso. ¿Quién tuvo la culpa en este asunto, de principio a fin? No podía averiguar quién tenía la culpa. Es solo una tragedia. El verdadero Eshin enfermó, perdió por completo su nostalgia por este mundo y se suicidó en su casa. El espíritu maldito pasó, leyó la memoria de Eshin y vio todo lo que Tan Wen le mostró. Aunque Eshin nunca había amado a Tan Wengyan, el espíritu maldito que leyó su memoria se enamoró de Tan Wen Yuan. Entonces Curse Spirit decidió vivir en lugar de Eshin, amar bien a Tan Wen -yan en lugar de Eshin. Tan Wenyan no sabía la verdad de principio a fin. Pero ¿quién se equivocó? ¿Quién diablos? No lo sé. Lo más importante es: Li Wanki no pensó que en este asunto, en qué posición debería pararse y qué debería hacer. A él no parece importarle en absoluto. Originalmente, quería salvar a la maestra Tan, pero la familia estaba bien, no pasó nada. Y a juzgar por el desempeño del seguimiento de un día de hoy, incluso él envidia a una esposa amable como Kurselin, te estaré vigilando. Li Wanki dijo de repente. Tú, no me matarás. Eshin levantó rápidamente la cabeza, con el rostro lleno de sorpresa. Cállate, no lastimes a la gente, y mucho menos mates a la gente. De ahora en adelante, trátate como un ser humano. Li Wanky sonrió con indiferencia. Ten una buena vida con la maestra Tan y ayuda a Eshin a seguir siendo filial con sus padres. Si nada más, al menos el mundo aquí es más rico y seguro que tu mundo original, ¿no? Gracias, gracias. Eshin estaba muy emocionado y siguió inclinándose ante él. Ahora, déjame hacerte una digresión. Li Wanky dijo solemnemente: ¿Cómo llegaron los espíritus malditos a este mundo? Frente y e no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar esto. Para ser honesto, realmente no lo sé, estaba caminando por un pequeño pueblo de la dinastía Dalu, y el ambiente que me rodeaba cambió. En el pequeño callejón, cuando salió, vi muchos autos y edificios de gran altura. Está bien, disculpe, adiós. Li Wanki apretó las manos y se convirtió en un charco de líquido negro, se mezcló con las sombras de la noche y se fue. Este hechizo es en realidad un poco especial. Deformación más la capacidad de leer la memoria. Se estima que este espíritu hechicero lleva mucho tiempo en el mundo extraño, es una existencia que a menudo finge ser humana y vive en un pueblo humano, por lo que no es de extrañar que se enamore de los humanos. Li Wanki no sintió nada malo. Al menos el señor Tan realmente ha conocido a una mujer, er, espíritu de maldición femenino. Hablando de eso, ¿los espíritus de los hechizos tienen género? ¿Quién sabe? Solo sé feliz. Fui a casa y me fui a dormir. Lo seguí por un día y vi que la gente rociaba comida para perros por un día. ¿Cómo se llama esto? Y. Y. Li Wanky se durmió después de regresar a casa. Sin embargo, después de dormir menos de media hora, aparecieron ráfagas de sangre en su cuerpo. Y. Y. Simulador del mundo espeluznante sobre la tierra cubierta de niebla negra. Li Wanky volvió al mundo de este simulador y luego miró el panel de la cortina de luz frente a él, atónito. ¿No estoy durmiendo? La tercera mazmorra extraña llegó de repente. En medio de la noche. Aviso. De repente apareció un cuadro en el panel. Se detecta que el objetivo Tan Wen tendrá una intersección importante con el anfitrión en un futuro próximo, y se recomienda la simulación. ¿Eh? Li Wan se sorprendió. Simulación. A las 4:08, un sobrehumano y un espíritu maldito lucharon en Yuxen, derribando los autos en la carretera, uno de los cuales golpeó a Tan Wen Yan y e -shin que caminaban por el borde de la carretera. Para salvar a Tan Wen Yan, Eshin se paró frente a Tan Wen Yan y resultó gravemente herido por el automóvil, aplastado por el automóvil, y luego el automóvil explotó y murió en el mar de fuego. Eshin es un espíritu de hechizo extremadamente especial. Su muerte hizo que su alma colapsara, su poder mental explotó y se extendió, provocando una tormenta electromagnética que interfirió con un avión de pasajeros que pasaba sobre Yuchen. Finalmente, el avión de pasajeros se desequilibró y cayó al suelo. Centro de Yuchen. Justo en el mismo barrio donde vives. Al final, el avión de pasajeros se estrelló, y además de la muerte de cientos de pasajeros, también provocó el colapso de su edificio residencial. La mayoría de los residentes murieron y resultaron heridos. Al final, apenas sobreviviste con el físico de un guerrero de sangre diferente. Final. El efecto mariposa. Evaluación final. La mariposa agitó sus alas y finalmente provocó un tsunami. Eshin murió quemado y tu casa desapareció. Recompensa final. Ninguna. Yo, hierba. Li Wan, que estaba completamente conmocionado, de repente abandonó el mundo del simulador y rápidamente tomó el teléfono móvil de la mesita de noche. La pantalla se ilumina. 4.05 minutos. Césped. El libro está saliendo. El 1 de abril, mañana, a las 0, aparecerá el primer capítulo VIP a las 0.01 o 0.02 de la mañana. Gracias a todos por su apoyo en el camino, muchas gracias. Directo al grano. El primer día en las estanterías, al menos 10 capítulos, 2 W palabras. Si hay estatus, será cada vez más, y si hay recompensa, será más estatus, jeje, después de que esté en los estantes, si el mundo no explota, entonces estará garantizado 10.000 días al día, y se terminará todos los días. Las reglas de recompensa son las siguientes. Recompensas acumuladas, cada vez que la acumulación llegue a 1 W puntos, agregaré un nuevo capítulo. Después de todo, todos los días han sido garantizados por 10.000. Si hay más y más, para ser honesto, básicamente está consumiendo a Yangshou para actualizarse. Espero que todos puedan venir a apoyar el primer pedido, el primer pedido es realmente importante. Muy importante. Mi cumpleaños es en junio, y ya casi está aquí. Estoy aquí para pedir un pequeño deseo de cumpleaños por adelantado. Espero que en el cumpleaños, el libro se pueda pedir para llegar a 2.000. Si es posible, actualizaré 15.000 por día. En cuanto a superior, 2, no me atrevo a pensar en ello. De hecho, incluso pedí mil yuanes. No, nunca he escrito un libro con 800 yuanes. Este deseo es en realidad demasiado y... Para ser honesto, espero que este libro tenga mil yuanes al final. Hay tantas cosas sobre la actualización. Gracias por su apoyo. Espero que puedan apoyar el primer pedido. El primer pedido es realmente importante. El primer pedido es muy importante. Y. Los siguientes son testimonios, discursos conmovedores. En primer lugar quiero agradecer a todos los que estáis leyendo este pasaje delante de la pantalla, y a los lectores y amigos que habéis estado viendo este libro, el que más debería estar agradecido sois vosotros, sin vosotros, este escribir no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Gracias por seguir leyendo, gracias por cada voto que emitiste, gracias por cada moneda que recompensaste, gracias por cada inversión que diste y gracias por cada comentario que escribiste. Después de que terminé de escribir esta oración, me di cuenta de que también estaba escrita en los testimonios del libro anterior, así que, de verdad, de verdad, de verdad, gracias. Por supuesto, si todos pueden contribuir con otro primer pedido a este libro, sería un agradecimiento. Después. Solo quiero agradecer a mi editor, Dalumin. Desde el último libro hasta el presente, hay dos libros que obviamente son muy emocionantes y un autor muy emocionante. El editor sigue siendo muy alentador para mí y me ha alentado hasta ahora. Muchas gracias. Y... El siguiente es un pequeño spoiler del contenido del libro. De hecho, este libro es una historia de tiempo y espacio desordenados y superpuestos. Algunas personas dicen que el inglés es escandaloso en el mundo extraño, pero en realidad se hace a propósito, solo para que todos descubran que no es un mundo extraño en absoluto. Algunas personas dicen por qué no hay cultivadores en realidad, cómo podría no haberlos, pero la trama de seguimiento aún no se ha desarrollado. Algunas personas dicen por qué el protagonista siempre quiere salvar a la gente. Bueno, solo puedo decir que el punto de partida es muy grande, inclusivo de todos los fenómenos, hay protagonistas con vientos oscuros, protagonistas con vientos de justicia y protagonistas mezclados en el medio, quiero escribir un protagonista alto, valiente, soleado, relativamente honrado que, en ciertos momentos, no duda en usar métodos de trueno para matar violentamente. Y también. La estructura de la trama de este libro será episódica en la etapa inicial. Abre una copia del mundo extraño. Entonces regresa. Comienza una historia sobre la recuperación de la energía espiritual en la realidad. Luego proceda a la copia. Lo anterior es la parte que se puede estropear. Espérelo con ansias. Y. Las siguientes son las quejas personales del autor. Amigos que no están interesados, pueden quitárselo directamente. ¿Cómo va este libro hasta ahora? La verdad es que no es muy bueno, está a punto de salir a la venta y la colección solo será de más de 8.000. Además, es el segundo libro de la autora. Escribir artículos en línea es algo muy maravilloso. Al principio, solo quería contar mi historia. Pero luego, no pude evitar querer compararlo. Siempre sentí que mi historia no era peor que otras. ¿Por qué trabajé duro todos los días y el pedido promedio apenas superaba los 500? ¿Por qué algunas personas cambian 4.000 al día y la primera vez que lo escriben tienen un producto de alta calidad y 10.000 pedidos? Al principio, estaba muy confundido y envidioso. Pero luego me sentí aliviado. Si la vida de uno siempre se compara con la de los demás, entonces esta vida está destinada a no tener sentido, porque siempre habrá alguien mejor. Vamos a compararte. Trabaja duro todos los días para que el yo de hoy sea siempre mejor que el yo de ayer. Este es mi lema. Esto es en lo que siempre he creído. Por supuesto, el trabajo arduo no necesariamente conducirá al éxito, pero por cada esfuerzo, seguramente habrá una ganancia, al menos, es mejor que no hacer ningún esfuerzo. Sigue escribiendo, incluso si es imposible escribir mejor que los demás, definitivamente puedes escribir mejor que tú mismo al principio. Soy Cegicensa. Global Weird. Y Can Simulate in Advance es mi trabajo. Seguiré escribiendo. Estoy de camino. ¿Por qué me despiertas en medio de la noche para dar un paseo? Todavía está lloviendo. La noche era oscura y lluviosa. Tan Wen Yan tenía dos círculos oscuros debajo de los ojos, con una sonrisa impotente en su rostro, sosteniendo un paraguas Cian, mientras que Eshin sostenía su brazo, sonriendo con los ojos torcidos. La pareja paseaba en la noche lluviosa, como una pareja joven e inocente. Porque se dice en la televisión que caminar bajo la lluvia es muy romántico. Se dice que llueve mucho en Yucheng, pero esperé dos días por esta lluvia. El rostro de Eshin estaba lleno de sonrisas felices, sosteniendo la mano de Tan Wen Yan con una dulce sonrisa. Sin embargo, este espíritu de hechizo parece haber olvidado que los seres humanos son criaturas que realmente necesitan dormir, mira menos televisión. Tan Wen Yan bajó la cabeza, aunque lo dijo, la sonrisa en su rostro no se pudo detener. ¿Caminando en la lluvia? ¿Romántico? Ni siquiera ha hablado nunca de amor, pero con Eshin, que lleva casado tres años, siente las olas de los jóvenes, oye. Ten cuidado. De repente, un hombre rugió en la intersección. Tan Wenyan miró el sonido con asombro, pero no pudo ver a la persona que hablaba, pero vio un automóvil blanco rodando rugiendo en el aire, tan rápido que llegó en un abrir y cerrar de ojos. Por un momento. El enorme automóvil blanco ya oscurecía toda la visión de Tan Wenyan. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. El automóvil que rueda y silba se hace cada vez más grande a los ojos de Tan Wenyan, fragmentos de ventanas rotas, elementos interiores desordenados, arneses de cargadores voladores y todo tipo de objetos pequeños, diversos, pensador Wenyan. Shin e de repente se paró frente a Tan Wenyan. Ese cuerpo pequeño y débil es tan insignificante comparado con el enorme sedán que está muy cerca detrás de él. Auge. Justo cuando Eshin extendió la mano y empujó a Tan Wenyan, el auto blanco volador también se estrelló contra su espalda, haciendo un fuerte ruido. Soplo. Esta mujer aparentemente débil chocó con el automóvil, aunque vomitó sangre, se quedó inmóvil. La carrocería del automóvil blanco estaba profundamente abollada y no pudo avanzar más. Eshin detuvo abruptamente el automóvil que pesaba una tonelada. Auge. El auto pesado presionó la espalda de Eshin, aplastándola directamente contra el suelo, y todo el auto ya estaba en llamas, salpicaron chispas y sonó el sonido ZZZ de la corriente que se escapa. Vehículo eléctrico puro de nueva energía. La deformación violenta del cuerpo se ha acumulado en la batería interna, y la batería se destruye y explotará. Esposa. El rostro de Tan Yan de repente se puso pálido, e inconscientemente corrió hacia adelante y agarró la mano de Eshin, tratando de sacarla, pero el pesado automóvil pesaba una tonelada y pesaba sobre una persona. ¿Cómo podría tener la fuerza para sacarlo? ¿Salir? Porque In el rostro de Eshin estaba lleno de horror. Quería usar la habilidad de cambiar de forma para encogerse y escapar, pero en este momento, era como si hubiera perdido su habilidad y no podía sentir la existencia de su propia habilidad en absoluto. Sacrificios: ¿Alguien está usando un dispositivo de sacrificio que suprime el poder mágico cercano? Ten. De repente, estalló un furioso incendio en todo el automóvil, y las llamas escarlatas barrieron todo el cuerpo, y la ola de aire abrasador empujó directamente a Tan Wen Yan hacia atrás unos pasos. Wen Yan, déjame en paz. Eshin estaba envuelto en llamas y gritó en el mar de fuego: Ve. Hay cazadores de hechizos que luchan con espíritus de hechizos cerca, vete. Los espíritus de maldición de un nivel no son dioses. Además, Eshin es un espíritu maldito especial y su cuerpo es débil. Si esta llama aterradora la quema durante unos minutos, ni siquiera ella sobrevivirá, ¿vas a morir? En el mar de fuego, Eshin bajó la cabeza y dos líneas de lágrimas calientes rodaron por su rostro quemado por las llamas. Pero ella acaba de llegar a este hermoso mundo. Pero acaba de conocer a su amado Wen Yan, esposa. Tan Wen Yan no tenía intención de irse en absoluto, miró a su alrededor presa del pánico y finalmente vio el rastro de un extintor de incendios en una tienda de ropa cercana. Auge. Corrió hacia la puerta de vidrio de la tienda de ropa y la cerró con todas sus fuerzas. La sangre goteaba de sus manos y finalmente rompió la puerta de vidrio. Recogió el extintor de incendios y regresó corriendo. R. Tan Yan sacó el seguro y apuntó el extintor de incendios al automóvil que ardía, arrojando una nube de niebla blanca. Pero el coche estaba en llamas. Un mero extintor, una gota en el balde. Ten. La batería del automóvil todavía estaba ardiendo, y la figura de Eshin en el mar de fuego se había vuelto cada vez más borrosa, la piel de su cuerpo se había quemado, y las heridas de sangre y las marcas negras chamuscadas se mezclaban entre sí. Wenian. B. B. El grito de Eshin fue inusualmente duro en la noche oscura. La lluvia ligera era brumosa, pero la lluvia ligera como los cirios no podía tener el menor impacto en el fuego. Esposa. El extintor de incendios en la mano de Tan Wenyan estaba agotado y lo arrojó al suelo. Con lágrimas en los ojos, quería precipitarse en el mar de fuego, pero estaba tan loco que quería precipitarse en él. Con carne y sangre. Señor Tan. Pero en este momento, una gran mano presionó su espalda, tiró hacia atrás con fuerza y tiró directamente de Tan Wenyan detrás de él y cayó al suelo. Levantó la cabeza sin comprender. En la línea de visión, hay una espalda alta y ancha, el dobladillo del cortavientos británico negro se balancea suavemente con el viento, y lo miró de reojo, con una máscara de Zan Vingin en la cara, por lo que no podía ver su rostro. Claramente. Pero, ¿cómo podría tan Yan no reconocer esta altura y voz? Auge. Lee Wanky retiró la mirada, dio un paso adelante, se precipitó hacia el mar de fuego, levantó el pie y lo pateó con fuerza, y pateó directamente el automóvil en llamas a decenas de metros de distancia, rodando y volando hacia el cruce en la distancia. Un automóvil que pesa una tonelada no es diferente de una pelota de fútbol frente a Lee Wanky hoy. Oye. ¿No debería morir? Lee Wanky se agachó y miró a la mujer negra quemada en el suelo con una llama ardiente. Levantó la mano y lanzó una niebla fría, apagando las llamas en el cuerpo de Eshin. Sangre, por favor, espíritu, sangre y los labios y las cuerdas vocales de Eshin se habían quemado, pero a través de sus pensamientos, emitió un sonido extraño. Li Wangki, que tiene talento para penetrar la reclusión, lo entendió. Inmediatamente cortó la palma de su mano, y la sangre que contenía poder espiritual gorgoteó, fluyendo constantemente hacia su boca. Después de unos segundos. La piel de Shin comenzó a sanar a una velocidad asombrosa, las costras de sangre se cayeron y apareció una piel nueva, suave y tierna como un bebé, blanca y roja. En menos de un minuto, la mujer que acababa de sufrir graves quemaduras en el 99% de su cuerpo se recuperó por completo de sus heridas. Pero también es normal. Ella es un espíritu maldito, no un ser humano, es una criatura misteriosa que solo puede sobrevivir con poder espiritual, no una persona ordinaria con un cuerpo frágil. Proteger al maestro Tan. Li Wanki se quitó la gabardina y se la entregó a Shin de Kiguro, luego se dio la vuelta y corrió hacia la intersección. Mientras corría rápido, su estado de ánimo era indescriptiblemente complicado. Rain City no es grande. Aunque es un centro de baloncesto, solo hay hombres que miden 1,98 metros de altura, si te enfocas en una característica tan llamativa, puedes encontrarla donde sea que vayas. Su disparo de esta noche, incluso si se cubre la cara, seguramente revelará su identidad. Pero, ¿qué puede hacer? Si algún Shin muriera, la tormenta electromagnética causada por la muerte ante espíritu maldito haría que un avión de pasajeros se estrellara contra su comunidad, causando innumerables bajas. Bajo una serie de efectos de mariposa, no pudo hacer la vista gorda ante el resultado final. Así que solo puede disparar. Entonces, Lee Wanky, quien se vio obligado a revelar su identidad, ahora está muy enojado. Clan clan. En medio de la noche, Llovizna. Una feroz batalla estaba estallando en la encrucijada, y el sonido agudo de la intersección de oro y hierro explotó uno tras otro, y el agua salpicó. Auge. Finalmente, un sonido apagado. Una figura voló boca abajo por la lluvia y cayó pesadamente al agua, salpicando una gran cantidad de gotas de agua. Mire cuidadosamente a través de la densa cortina de lluvia. En el camino, un joven con una brújula de bronce en la izquierda y una espada de madera de durazno en la derecha yacía en el agua, sangrando por las comisuras de la boca. El enemigo del joven es un espíritu maldito de tres metros de altura con ocho brazos. Gritar. En un instante, el espíritu de hechizo de ocho brazos levantó un automóvil y lo arrojó pesadamente hacia el joven. La expresión del joven cambió drásticamente y quería esquivar, pero su pierna derecha fue interrumpida en la batalla anterior, ahora y mucho menos esquivar, ni siquiera podía ponerse de pie. ¿Muriendo? Se dice que antes de que una persona muera, aparecerán en su mente innumerables recuerdos, como padres, amigos, infancia y similares. Pero el joven no se sentía así en absoluto. Mirando los autos rugientes y la crisis de muerte cada vez más aterradora, sólo había un pensamiento en su mente. Todavía estoy jodidamente muriendo. Auge. De repente, una figura alta se acercó al galope, pateó el auto con los pies, volvió al camino original y se estrelló contra el cuerpo del espíritu maldito de ocho brazos, haciéndolo retroceder varios pasos. R, al momento siguiente, un enorme cono de hielo con una longitud de 3 metros y un diámetro de medio metro se condensó en el aire y rápidamente se estrelló contra el espíritu maldito de 8 brazos. Auge. El hielo cayó pesadamente, rompiendo directamente desde la cabeza del espíritu de maldición de 8 brazos. Mientras golpeaba su cabeza, también penetró completamente todo su cuerpo y lo clavó en el suelo. Sangre en el camino. Tic, tic. La noche era oscura y el viento lloviznaba. El espíritu de maldición de ocho brazos fue penetrado a la fuerza por un grueso picayelo, que perforó el duro camino de concreto y clavó el cuerpo del monstruo en el camino. La sangre de color negro-púrpura continuó fluyendo por el cono de hielo, se reunió en un charco de sangre en el suelo, lagó la lluvia y fluyó en todas direcciones. Diez metros de distancia. Un joven cubierto de sangre, sentado en el suelo, sosteniendo una brújula y una espada de madera de durazno, miraba fijamente esta escena. Lo que acaba de suceder. Un espíritu de hechizo de Yuan, fue asesinado en segundos. Fue pinchado, pinchado, muerto. Ese es un espíritu de maldición de un nivel. En el mundo de hoy, entre los 100 millones de personas extraordinarias en el mundo, ¿quién puede matar fácilmente al espíritu de maldición de un nivel en segundos? Tui el joven miró al joven alto de manga larga negra en estado de shock. No conocía a este hombre poderoso. Pero la identidad de esta persona es tan obvia que no puede ser más obvia. La extraordinaria primera persona del mundo. Rey. Tu 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 y el joven se quedó sin palabras durante mucho tiempo, con el rostro lleno de conmoción y miedo. ¿Quién eres tú? Lee Wanky se dio la vuelta y, en el agujero de la máscara de cristal de hielo, esos ojos negros estaban un poco indefensos. Mi, mi nombre es, A. Ah. El joven trató de ponerse de pie a toda prisa, pero la lesión en el pie derecho le provocó dolores y volvió a caer. Solo siéntate y habla. Li Wanki condensó un taburete de cristal de hielo y se sentó en el camino, mirando con curiosidad al joven, Y. La brújula de bronce y la espada de madera de durazno en sus manos. Hola. El joven tragó saliva, luego miró a Li Wanki con un poco de entusiasmo. Mi nombre es Gu Chao, y soy un vigilante nocturno de la Guardia Penglai Yuchen. Interrogación de cierre. Li Wanki estaba un poco desconcertado. ¿Penglai? ¿Guardia Yuchen? ¿Vigilante nocturno? No entiendo. Penglai es el nombre de nuestra organización. Gu Chao explicó apresuradamente. Penglai tiene plena autoridad para hacerse cargo y lidiar con la incursión de espíritus malditos en todo el país, y ningún departamento puede interferir. Simplemente puede entender el significado de Yuchen Wei como la oficina establecida por Penglai en Yuchen. Los vigilantes nocturnos son como los llamamos, porque a los espíritus malditos les gusta merodear por la noche, por lo que nuestro deber es salir y patrullar la ciudad por la noche para protegernos de los espíritus malditos que atacan a las personas. El turno de noche que se quedó despierto toda la noche, Li Wanki se sorprendió. Este trabajo puede doler. ¿Qué son estos dos? ¿Vasos de sacrificio? Li Wanki señaló con curiosidad la brújula de bronce y la espada de madera de durazno en las manos de Gu Chao. ¿Utensilios de sacrificio? ¿Qué son los utensilios de sacrificio? Estos son los utensilios mágicos emitidos por Penglai. Gu Chao tomó la espada de madera de durazno. Esta espada de madera de durazno generalmente absorbe energía espiritual para recargarse. Una vez que se completa la recarga, puede causar el doble de daño al cuerpo del espíritu maldito. Volvió a tomar la brújula de bronce, esto puede, la capacidad de sellar el espíritu del hechizo cercano, ¿verdad? Li Wanki se hizo cargo. Como sabes, Gu Chao se sorprendió. Buena suposición. Li Wanki sonrió impotente. Eshin estaba atrapado debajo del auto y no podía salir. Por favor. Su habilidad está deformada y puede escapar fácilmente cuando se vuelve del tamaño de una hormiga. Por lo tanto, la conclusión solo puede ser que la habilidad de e Shin no se puede usar, por lo que será presionado debajo del automóvil y esperará a morir. Es decir, si no fuera por Gu Chao, la brújula de bronce, que selló el poder del espíritu maldito cercano, Eshin no habría muerto, y no habría habido una serie de efectos de mariposa posteriores, y Li Wanki no tendría que hacerlo. Toma medidas para evitar que el avión se estrelle, por lo que su identidad fue revelada, pero es inútil pensar en ello. Lee que ha detenido todo. Se estima que pronto se revelará su identidad. ¿Qué pasa con el efecto específico? Lee Wanki tomó la brújula de bronce y la revisó cuidadosamente. 300 metros en un radio. Gu Chao respondió. Dentro de 300 metros, todas las habilidades de los espíritus de hechizos de un nivel se sellarán y solo se pueden usar tres veces, y cada efecto puede durar tres minutos. Solo lo usé una vez. ¿Se desechará después de tres usos? Preguntó Li Correcto. Gu Chao asintió. ¿Qué pasa si se desecha? Preguntó Li nuevamente. Uh, Gu Chao se quedó atónito por un momento, preséntate ante la guardia Yuchen y obtén uno nuevo. Bueno. Tu equipo ha sido desechado. Li Wanki dijo www.milnovel.com y metió la brújula de bronce en sus brazos, luego extendió la mano y tomó la espada de madera de durazno en la mano de Gu Chao y la puso en su anillo espacial. ¿Qué? Los ojos de Gu Chao se abrieron, pero no se atrevió a decir nada. De hecho, estas cosas son de mal gusto para Li Wanki. Después de todo, solo puede tener efecto en el espíritu de hechizo de un nivel, y ahora que ha entrado en el nivel de un nivel, Tongyou, rojo, puede controlar completamente el espíritu de hechizo de un nivel. Pero está bien que sean costillas de pollo. A que le gustan estas cosas extrañas, y es hermoso coleccionarlas. Entonces, disculpa, ¿eres realmente un rey? Gu Chao lo miró con cautela, te hemos estado buscando, espero que puedas unirte a nosotros. Punto punto punto. Li Ki guardó silencio por un momento y, en lugar de responder, preguntó: ¿A quién le importa Peng Lai? El taoísmo es natural. Juicios que son fáciles de dibujar. Después de todo, el sabor nacional de estas dos palabras es demasiado fuerte y la correlación es demasiado grande. Correcto. Gu Chao asintió rápidamente. Es él, la forma es natural, su nombre real es Lin Yanbai, originalmente era un sacerdote taoísta con un apellido diferente que vivía en la mansión Tianxi en la montaña Longu, y ahora es nuestro protector de fuego en Penglai. ¿Guardián del Fuego? Li Wang que estaba confundido, ¿qué nuevo término es este? Lo dijo el director Lin, y también es parte del juramento de Penglai. Gu Chao se rascó la cabeza, no lo sé muy bien, pero dijo que si eventualmente llega a la oscuridad, entonces Penglai es el guardián que camina entre la luz y la oscuridad, y siempre protegerá el fuego de la civilización humana. Y el líder de Penglai es la última y más fuerte línea de defensa para proteger el fuego. Líder Penglai. La línea de defensa más fuerte para proteger el fuego de la civilización humana. Guardián del fuego y Li Wanki guardó un ligero silencio. Consiguió el simulador y se convirtió en la persona más extraordinaria del mundo hasta el momento, debería hacer algo él también. Pero, ¿y el asunto de proteger el fuego de la civilización humana, está saltando demasiado alto de repente? ¿Es tan grave? Y todavía no parece estar preparado para ello. Correcto. Lee Wanki señaló el cadáver del espíritu maldito de ocho brazos detrás de él y miró a Gu Chao con curiosidad: ¿por qué no usas un arma? Los hechizos de un nivel son muy fuertes. Pero si se le apunta con una ametralladora pesada y se lanzan miles de rondas, el espíritu de maldición de un nivel también será golpeado en un tamiz. También es una instrucción del jefe Lin. La expresión de U Chao era extraña y obviamente no entendió la decisión. Dijo que el contacto entre los dos mundos es la fusión de las reglas de los dos mundos. Si seguimos apegados a las reglas, estamos destinados a convertirse en historia y perder nuestro propio mundo. Punto, punto, punto. La expresión de Lee Wanky se volvió solemne. Parecía ser capaz de entender la decisión de Ley y naturaleza. Si han estado usando armas de fuego para lidiar con espíritus malditos, ¿cómo se puede entrenar a sus practicantes locales y cómo se pueden volver más fuertes? Confiar solo en la copia del mundo extraño no es suficiente. Ahora el que invade la realidad es el espíritu mágico de un nivel. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Dos grados? ¿Talento de tres niveles? Cuatro elefantes. Incluso, Hyugong, infinito. Nadie sabe qué tan fuerte es esa existencia, y nadie sabe si esa existencia le teme a las armas calientes. Todo es desconocido. Por lo tanto, la extraordinaria segunda persona Tao sigue a la naturaleza. El líder de Penglai, el guardián del fuego. Un sacerdote taoísta con diferentes apellidos en Tianzifu. Que la idea de Lynch y era dejar que su poder sobrenatural local creciera para contrarrestar a las criaturas sobrenaturales que invadieron desde otros mundos. Después de todo, como dice el viejo refrán, solo la magia puede lidiar con la magia. Estoy de acuerdo. Li Wanki se puso de pie, se dio la vuelta y se fue. Ten cuidado cuando luches contra el espíritu maldito en el futuro, Gu Chao. Le dio la espalda de Gu Chao y agitó las manos, luego las apretó, convirtiéndose en un charco de líquido negro y desapareciendo en las sombras. «¡Ey, espera, Gu Justo cuando Gu Chao quería detenerse, hubo un grito ansioso en la distancia. Se volvió para mirar. Una locomotora venía a gran velocidad y las dos chicas del vagón lo saludaban ansiosamente. «¡Colega de Penglai!» «Aunque un poco tarde, y... y...» Linda Ochan, la identidad ha sido confirmada, ese es Li ki Hace cuatro días, cuando regresamos de la primera instancia, aparecieron dos cadáveres malditos de nivel 1 en Yuchen. Ese fue el primer caso en el mundo de un espíritu de maldición de un nivel atacando a una persona. En ese incidente, también apareció Li ki y lo notamos en ese momento. Y ahora, podemos determinar definitivamente su identidad. La noche era oscura. Montaña Longgu, un pequeño pico sin nombre, un templo taoísta sin nombre. Lynch y Ambay vestía una túnica taoísta negra, estaba sentado en el futón y sostenía una tableta en la mano. En la pantalla hay un joven alto que lleva una máscara de cristal de hielo, es decir, un video de Li Wanki matando al espíritu maldito de un solo golpe en una noche lluviosa. Es él. Lynch y Ambay apagó la pantalla de la tableta y sonrió. Pero todavía no es suyo, Jefe Lin. Una hermosa mujer con un largo vestido blanco a su lado dijo respetuosamente. Mi gente? Lynch y Ambai negó con la cabeza y se rió. No tengo a nadie, y tú no eres mío. ¿Perteneces a Penglai? Yo también pertenezco a Penglai, y Penglai pertenece a toda la humanidad. Por supuesto, es posible que otros no lo reconozcan ahora, pero no importa. El joven taoísta se puso de pie, dio unos pasos, abrió la puerta del templo taoísta y miró las imponentes montañas aún envueltas en nubes y niebla en la distancia. Mis ojos no están en los países, sino en las fronteras. La fusión de los dos mundos, detrás de la representación, definitivamente será un secreto impactante. Loto. Lynch y Ambai se volvió para mirar a la mujer del vestido blanco, sonriendo. Organiza el avión, ahora mismo no puedo esperar a ver a ese rey y y un día dos días tres días la feroz batalla en rain city esa noche no causó ninguna ola en internet ni siquiera la más mínima salpicadura los informes noticiosos decían que había personas corriendo autos a altas horas de la noche pero afortunadamente no hubo víctimas en cuanto a verdadero o falso que después de que Lee wan Ki regresó a casa, vivió una vida pacífica durante tres días consecutivos. Nadie de y acudió a él, como si nada hubiera pasado. Pero estos tres días no fueron tan pacíficos, porque Lee wan Ki tomó la decisión más importante de su vida hasta el momento. Eligió retirarse del equipo de entrenamiento juvenil de baloncesto de Yucheng y abandonó por completo la carrera de baloncesto. No hay razón para ello. El baloncesto es el deporte de los seres humanos normales, no el deporte de las personas extraordinarias. Si usa la calidad física de las personas extraordinarias para jugar este deporte, será una falta de respeto al baloncesto. Lee Wanki no quería blasfemar el baloncesto que había amado durante más de 10 años, por lo que solo podía optar por irse. Este incidente ha causado un gran revuelo en el círculo de baloncesto. Después de todo, tiene una altura de 1,98 m, una envergadura de 2,08 m, excelentes talentos estáticos, excelentes talentos dinámicos como el salto y la velocidad, así como habilidades maduras de base e inteligencia superior. Gran armador raro y bueno. En el círculo de baloncesto, muchos profesionales y fanáticos tienen grandes esperanzas puestas en él pero ahora elige irse, lo que hace que muchas personas se pregunten si quiere ser una celebridad del básquetbol en internet y eso es una mierda, y hay regaños constantes en el círculo. Pero, ¿cómo podrían estas personas entender la impotencia de Lee Wan Ki? Así que, el estado de ánimo de Lee Wan Ki es muy malo la noche es como una imagen hermosa, no hay nubes en el cielo, está rodeada de estrellas, la luna llena de color blanco plateado es brillante y brillante. En el parque por la noche, las parejas caminan tomados de la mano de vez en cuando, riendo y hablando sobre la belleza de la vida en el futuro. K. Al costado de la carretera, Lee Wanky se sentó solo en un banco, sosteniendo una lata de cerveza, abrió el anillo y salpicó espuma blanca. Levantó la cabeza y tomó un sorbo. Cala extraña. Es difícil de beber. Hoy es la primera vez que bebe, no solo porque es un adulto joven, sino también porque su objetivo anterior era convertirse en un jugador profesional de Lamba, y mantener la autodisciplina es básico. Pero ahora eso ha cambiado. Todo ha cambiado. Lee Wanki bajó la cabeza y suspiró en silencio. Quizás, la decisión de beber que tomó esta noche también fue para despedirse de su vida pasada. En realidad, beber alcohol para aliviar tus preocupaciones solo hará que te preocupes aún más. De repente, la suave voz de un hombre vino desde el frente. Lee Wanky frunció el ceño ligeramente. A la vista, hay un par de zapatillas negras. Lee Wanky levantó la cabeza. De pie frente a él había un joven de aproximadamente 1,78 metros de altura con un suéter negro y pantalones negros. Parecía muy joven, probablemente de poco más de 20 años. Su largo cabello negro estaba atado en una cola de caballo y usaba una gorra negra con visera. Miró a Lee Wanky y sonrió levemente. Encantado de conocerte, rey. Bajo la noche oscura. En un parque en un pequeño pueblo costero. Esto es tan guapo. Aunque Lee Wanky es un hombre, después de ver la cara de este tipo, no pudo evitar admirarlo en su corazón. Con cejas de espada y ojos de estrella, su rostro es como una corona de jade, y las esquinas de sus ojos sonrientes son como viento suave y lluvia, cualquier cumplido sobre su apariencia no es una exageración para esta persona. Incluso palabras como abandonar la figura, cerrar la luna y avergonzar las flores, y el encanto del país también son muy adecuadas. Niños y niñas. Penglai. Li Wanki no se sorprendió por la repentina aparición de esta persona. «Sí, de penglai, el joven de negro sonrió, «¿Puedo sentarme a tu lado? Por favor». Lee Wanky movió su trasero, «Bancos de parque, instalaciones públicas. Gracias». El joven de negro inmediatamente se sentó a su lado, sonriendo, pero no entabló conversación. Y Lee Wanky frunció el ceño ligeramente. «No puedo sentir, no puedo sentir el cultivo específico. Es un mago de un nivel y puede ver fácilmente a través de los practicantes que no están en el nivel de calidad. El vigilante nocturno que Gu Chao conoció hace tres días era un poco extraño, tenía poder espiritual en su cuerpo, pero estaba almacenado en su Dantian, en su abdomen, no en sangre. En otras palabras, no un mago. Y ahora el joven de negro sentado a su lado es así. No hay poder espiritual en la sangre. Pero el problema es que Lee Wanky solo puede sentir vagamente la existencia de una masa de poder espiritual en el abdomen del oponente, pero no puede sentir la cantidad y la fuerza específicas. En otras palabras, el joven de negro no es un mago. Pero la base de cultivo del poder espiritual es al menos del mismo nivel que él. No, no eres de Penglai. Lee Wanky miró al joven de negro, entrecerró los ojos ligeramente: Penglai es tuyo, ¿verdad? Daofa es natural, Lynch Lin ambay Linda Ochan. Pensador, soy Lynch ambay El joven de negro se recostó en el banco, miró la luna brillante y sonrió levemente. Pero Penglai no es mío. Penglai es como la luna en el cielo y pertenece a toda la humanidad. Para ser honesto, no esperaba que fueras tan joven. Después de recibir la aprobación de Lynch Yambay, Li Wanki se sorprendió un poco. También pensó que el guardián del fuego que dirigía a Penglai debería ser mayor y más inmortal. No te importa la edad cuando practicas el taoísmo. Lynch Yambay dijo con una sonrisa. ¿Eres realmente un sacerdote? Li Wanki se interesó, ¿el que sabe magia? No haga. Lynch Yambay negó con la cabeza ligeramente, sonrió y dijo. Antes del advenimiento del mundo extraño, no había energía espiritual entre el cielo y la tierra, ni siquiera en el lugar donde los espíritus y los espíritus son hermosos como la montaña Longu. Absolutamente no. En ese momento, nuestra cultivación era solo la cultivación de la mente. Sin embargo, desde la llegada del mundo extraño y 100 millones de personas en el mundo han sido seleccionadas como superhumanos, la energía espiritual entre el cielo y la tierra ha comenzado a recuperarse gradualmente y se ha recuperado a una velocidad asombrosa como el comienzo de la primavera. De ahí en adelante, nuestra práctica del Dao es la verdadera práctica del Dharma. La llamada magia también aprendí después de esto. Así es, Li Huangqi asintió levemente y luego dijo: Todavía tengo algunas cosas que preguntar. Por supuesto, por favor. Lynch y Bai lo miró y sonrió. Para resolver la confusión de los demás, para eso estoy aquí esta noche. Entonces Li Wan ki preguntó: ¿No son magos? ¿Son inmortales? ¿Cómo entrenar aquí para construir cimientos, Hindan ying, transformar dioses y combinarse con Dao y Mahayana ascensión? Punto. 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 La cabeza de Lynchian estaba cubierta con líneas negras. Has leído demasiadas novelas, pero sin estas, estos términos y conceptos son una mezcla de diferentes escuelas de pensamiento y, hasta donde yo sé, los cultivadores de aquí solo están exhalando energía espiritual y practicando magia. Y ni siquiera hay una división jerárquica del reino como un prestidigitador. Es eso así, Li Wan, que estaba un poco frustrado. Entonces su sueño de cultivar inmortales se arruinó. Realmente. De repente, Lynch y dijo de nuevo. Hablando con precisión, debería ser a juzgar por mi conocimiento. Daofa es tan vago. Debido al método de refinación de Qi, la herencia se ha roto desde el período anterior a Qin. Luego, los sacerdotes taoístas en y convertirán gradualmente todos los hechizos y la sangre normal. Después de todo, en el mundo extraño, los magos y los guerreros de sangre alienígena también tienen un sistema perfecto que puede ir directamente al nivel de los nueve palacios. Por supuesto. Tal vez, después de que hayamos llegado a la cima en el camino del encantamiento, podamos usar la piedra de la montaña para atacar al Jade y luego remodelar la herencia del taoísmo, jeje. Hablando de esto, Lynch y Ambai mostró una sonrisa amable, pero esta es mi fantasía personal. Nadie puede decir qué sucederá en el futuro. Vaya. Li Ki asintió y continuó preguntando. ¿Cuál es mejor o peor entre hechizos y encantamientos? Es exactamente lo mismo. Lynch y ambai dijo con calma me preguntas qué es mejor un cultivador o un mago y no puedo responderte pero si preguntas cuál es más fuerte la magia o la conjuración te lo puedo decir claramente ninguna diferencia al igual que los tomates y los tomates una cosa dos nombres tanto el encantamiento como el taoísmo son el uso del poder espiritual e incluso el mismo destino no se cuenta e incluso el camino no es especial un monje y un mago son definitivamente diferentes. Pero el taoísmo y el encantamiento son lo mismo, la esencia es impulsar el poder espiritual para llamar al viento y llamar a la lluvia, excepto por el nombre, son lo mismo. Entonces creo que cuál es el problema, Li Wanki levantó la cabeza y pensó por un momento, luego su expresión cambió ligeramente y rápidamente miró a Lynch y Ambai, por cierto, sobre las dos primeras copias. Al principio pensé que el idioma del mundo extraño se traducía automáticamente al chino y simplificaba los caracteres para mí. Pero resulta que, en segunda instancia, Ethan del Imperio Violeta en realidad habla inglés. Entonces, ¿esto no se traduce automáticamente? ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa con los extranjeros en la primera y segunda copia? ¿Pueden entender el chino hablado por Weimo y otros? Después de eso, Lee Wanki miró solemnemente a Lynch y Ambai, esperando la respuesta de la otra parte. Debido a que esta pregunta es extremadamente importante, puede estar relacionada con la conexión entre el mundo extraño y la realidad. Desafortunadamente, nosotros en Penglai no hemos podido descifrar la relación entre el mundo extraño y la realidad hasta ahora. Sin embargo, lo que fue decepcionante fue que Lynch y Ambai estaba indefenso. Pero www.milnovel.com Lynch y Ambay agregó. Lo que es seguro es que los idiomas extranjeros definitivamente no se traducen automáticamente. Weimo, Ekan y otros, que hablan chino, hablan chino y hablan inglés. Es hablar inglés. Es realmente sorprendente que los extraterrestres hablen chino e inglés. Así que personalmente creo que el mundo extraño puede no ser un otro mundo en el sentido completo, por supuesto, especulación personal, no lo mencionemos por el momento. Digamos que hay una conclusión. En cuanto a las personas extranjeras extraordinarias, en realidad son las que reciben un trato preferencial. No son diferentes de las extrañas mazmorras que experimentamos, incluso la ruta de las artes marciales, esos extranjeros, también vinieron a la dinastía Daluo y aprendieron boxeo con Chen Yan, habiendo dicho eso, Lin Xianbai hizo una pausa y le preguntó a Li Wangji. Deberías saber sobre el nombre Chen Yang y la ruta de las artes marciales, ¿verdad? Seguramente. Li Wangji asintió levemente, he leído el artículo principal en la tabla de clasificación, continúas diciendo. ¿Dónde necesitas leer el artículo? Él mismo lo experimentó a través del simulador. Entonces continuaré. Lynch y Ambay reflexionó, como si organizara las palabras, y finalmente sonrió. Acabo de decir: Las personas extranjeras extraordinarias son las que reciben un trato preferencial. Por supuesto que hay una razón por la que digo eso. Se dice que es un trato preferencial, pero en realidad no es un trato preferencial cualquiera, sino una especie de compensación a los extranjeros, disfrazada. Después de todo, tenían que poder entender a Weimo y a los demás. Al escuchar esto, Li Wanki no pudo evitar sobresaltarse. ¿Será que y todos los extranjeros, o en otras palabras, todas las personas extraordinarias que no pueden hablar mandarín y no reconocen el chino simplificado, después de ingresar a la primera mazmorra extraña, adquirirán automáticamente la habilidad de especialización en chino, y la calidad es blanca? En el banco del parque, dijo Lynch y Ambai con una sonrisa. Y de verdad. Una expresión inesperada apareció en el rostro de Li ki Después de la evaluación, la capacidad del idioma chino que han adquirido puede alcanzar básicamente el sexto nivel de chino y pueden comunicarse con nosotros con fluidez en chino. Lynch Yanbai frunció el ceño levemente, sin embargo, cuando conocimos a Ethan, no obtuvimos una especialización en inglés. Debo decir que es increíble y extraño. Y muchos más. Y Li Wanki pensó por un momento y luego no pudo evitar reírse. Entonces, ¿puedo pensar que Wild World nos ha ayudado a lograr el pequeño objetivo de todo el mundo? ¿Debe hablar chino disfrazado? Lynch y Ambai se sorprendió cuando escuchó esto. Jajaja, ja, ja. Se rió con ganas, señor Lee, su forma de pensar sobre las cosas es realmente complicada. Oye, todavía no he terminado de preguntar. Lee Wanky tampoco pudo evitar reírse. Después de que Lynch y Ambai terminó de reír, continuó preguntando. Maestro Lin, ¿todos los que están invadiendo la realidad ahora son espíritus malditos de un solo nivel? Pensador E, eh, cuando Lin Shian Bai escuchó esta pregunta, su expresión de repente se volvió seria. Solo puedo decir que hasta ahora, no ha habido avistamientos de espíritus malditos de nivel Yi en el mundo. Atrévete a empacar un boleto. ¿Cuántos cultivadores en lai han alcanzado el nivel de poder de combate ahora? Li Wanki preguntó con voz profunda. ¿O todos ustedes en Penglai son como el vigilante nocturno Gu Chao que he visto, confiando en herramientas mágicas y en la cantidad de personas para apenas luchar contra el espíritu de maldición de un nivel? Jaja. Li Wangki preguntó aquí, pero Lin Shi ya no respondió fácilmente. El sacerdote taoísta de la mansión Tianxi en la montaña Longu solo sonrió levemente. Señor Li, todos estos son secretos, ¿quiere unirse a Penglai? y Li Wanki se sorprendió. No me malinterpretes, en realidad no te invité a unirte. Lynch y Ambai contuvo su sonrisa, miró a Li Wanki y dijo muy serio. Eres muy bueno, muy bueno, dos evaluaciones consecutivas de la trama de nivel S y dos finales perfectos especiales consecutivos son suficientes para demostrarlo todo. Pero el mundo extraño acaba de llegar. La copia de principiante acaba de terminar. Y el mundo extraño real todavía está detrás. Te volverás más fuerte y mejor, creo profundamente en eso. Hasta ahora, la mano de obra depende y es suficiente para lidiar con los eventos de los espíritus malditos en varios lugares. Y, de hecho, espero que no te molesten estos asuntos triviales, puedas volverte más fuerte sin distracciones, caminar al frente de todas las personas extraordinarias y darles esperanza a las personas. Un dicho viejo. El cielo se cayó, y había un hombre alto encima. Espero que usted, señor Lee, pueda convertirse en un pilar espiritual, convertirse en la primera persona extraordinaria a los ojos de todas las personas extraordinarias, incluso a los ojos de todos los seres humanos, para que puedan tener un pensamiento en sus corazones cuando se enfrenten. El enemigo invencible en el futuro. Todavía tenemos un rey. Y cuando sale, cualquier problema se puede solucionar. Habiendo dicho eso, Lynch y Ambae miró a Lee Wan Ki con ojos ardientes. Frente a Lee Wan tenía una expresión complicada y vacilante. Dijo: "Linda Ochan, sigo pensando que eres más adecuado para este tipo de pilar espiritual de toda la humanidad. Por supuesto que es mi deber, pero no es demasiado. ¿Quién dijo que solo puede haber un pilar? Cuanto más estable es. Lynch y solo sonrió. Lee Wanki. el líder de Penglai se levantó del banco del parque. Lo miró con ojos tranquilos como el agua y sonrió. En realidad, llegué a Rain City hace tres días. Es solo que durante los últimos tres días he estado mirando tus archivos de vidas pasadas y observando en secreto tus palabras y acciones. Por supuesto, aún no has crecido, solo tienes 18 años, tienes la edad de un estudiante de secundaria común. Deberías disfrutar al máximo de la belleza de la juventud. Pero es una pena. Fuiste elegido para ser extraordinario, destinado a perderte la vida ordinaria. No has crecido, ni en edad ni en mente. Pero no importa, las crisis y las experiencias harán que las personas crezcan rápidamente, y al mundo extraño nunca le faltan crisis. Lee Wanki. De hecho, es demasiado pronto para nuestra conversación ahora, que así sea. Lynch y Ambay presionó el borde de la gorra negra con visera, la comisura de la boca ligeramente torcida, cuando sea el momento adecuado, nos volveremos a encontrar. Para entonces, definitivamente darás una respuesta diferente a la de esta noche. Después de eso, el sacerdote taoísta de la mansión Tianxi en la montaña Longu se dio la vuelta y se fue, le dio la espalda a Li Huanqui y agitó la mano suavemente para mostrar su adiós. Adiós. He borrado todos tus registros en Penglai. Nadie conocerá tu verdadera identidad excepto yo. La esbelta figura de negro se alejó, hasta que se subió a un auto deportivo de lujo Rolls-Royce negro y se fue. Maestro, eres tan rico, en la banca. Lee Wan ki vio cómo el Rolls Royce desaparecía por completo de la vista antes de retirar la mirada. Luego miró hacia el cielo estrellado, sus ojos estaban tranquilos, levantó la mano y extendió sus cinco dedos. Desde la perspectiva de Lee Wan ki su palma parecía cubrir todo el cielo nocturno. Un cielo lleno de estrellas. ¿Luna brillante? Todo en una mano. ¿Convertirse en el cielo sobre las cabezas de todos los seres sobrenaturales? Después de un largo rato Li Wanki sonrió, sus ojos se llenaron de una emoción que nunca antes había visto. ¿Por qué no? Y. Y. Auge, en la oscuridad de la noche, un avión de combate se precipitó hacia el cielo y atravesó el cielo, y las ondas sonoras del despegue fueron ensordecedoras. Lian, deja que la gente de Yuchengwei tenga más cuidado en estos días. Lynch Ambai se sentó junto a la ventana, entrecerró ligeramente los ojos, hizo una pausa y luego agregó. Además, dígales, si no puede hacerlo, use un arma caliente, los hechizos templados son hechizos templados, y si hay un gran, escala de bajas, no funcionará. Bueno, mantén todos los peligros fuera del alcance de la gente. ¿Eh? La mujer del vestido blanco que estaba arreglando las cosas en la parte trasera de la cabina escuchó esto y se acercó apresuradamente a él, Linda Ochan, algo anda mal. Incierto. Lynch y levantó la mano derecha, se frotó las cejas con cansancio, luego giró la cabeza para mirar por la ventana las alas de color blanco plateado y las nubes en la noche, y dijo solemnemente: Sabes, practico Tian Yan y no tengo miedo al peligro. Capacidad predictiva, y ahora, siento que puede haber un accidente en Yuchen recientemente, ¿eh? Hablando, el líder de Peng Lai frunció el ceño. Parece haber adivinado por qué. El encuentro entre la extraordinaria primera y la segunda persona, la unión de las dos energías espirituales más poderosas del mundo hasta el momento, parece haber causado un cambio inesperado, quizás ha llevado a la recuperación de algún tipo de existencia. Sí. El origen de la recuperación de Laura. O el espíritu maldito. Entonces, ¿qué debo hacer? La mujer del vestido blanco cambió ligeramente. Está bien. Lynch y Ambai miró el mar de nubes fuera de la ventana, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Al día siguiente, temprano en la mañana. Señor Tan, olvide lo que pasó esa noche. Es bueno para usted y para mí. En la sala de estar. Lee y miró la pila de regalo sobre la mesa y a Tan Wenyan, que vino a visitarlo y le agradeció. De verdad, no me agradezcas, porque no fui yo quien te salvó esa noche. Sería mejor si pudieras. Convéncete así. Yoyi Tan Wenyan parecía complicado. Zibuyu es excéntrico. Pero, ¿cómo podía estar tranquilo cuando lo extraño y caótico sucedió frente a él? Ya veo, no te vi anoche. Tan Wenyan suspiró y asintió con una sonrisa irónica. Así es, Li Wanki sonrió y le sirvió un vaso de agua. Nadie fue a Tan Wenyan, y Ambai debería haber saludado, no solo borró sus archivos en Penglai, sino que también hizo que Tan Wenyan y Xin no fueran molestados. Ella me confesó sobre el espíritu maldito. Tan Wenyan dijo de repente. ¿Eh? Lee Wanki se quedó atónito por un momento, luego dudó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los padres de Eshin son viejos y no pueden soportar la emoción. Tan Wenyan suspiró en voz baja. No decido confesarle a los padres de Eshin, déjala ser filial con Eshin. Eshin está muerta, pase lo que pase, tengo que ayudar a Eshin a cuidar del segundo viejo. Hombre, y pase su vejez en paz. Bueno, eso también está bien. Li Wangji asintió. Entonces, ¿por qué no te vas al extranjero? Después de una pausa, Li Wangji volvió a preguntar. ¿Sigues siendo mi maestro? ¿Pero realmente necesitas un tutor? Hablando de otros temas, la expresión de Tan Wen se relajó gradualmente, lo miró y sonrió. «Escuché que dejaste el equipo de entrenamiento juvenil, esta es tu elección, mirar ajedrez, sé que nunca te arrepentirás de tu decisión, entonces ¿qué? ¿Qué es la elección futura?» Lee Wanky se rascó la cabeza. «Realmente lo detuvo. Vivir en un mundo extraño es cuestión de un mundo extraño. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Será que solo se centrará en el mundo extraño en el futuro? ¿En realidad, quedarse en casa todo el día?» ¿Alguna vez has tenido una juventud completa? Tan Wen Yan de repente sonrió y dijo: Has sido reconocido como jugador profesional desde que eras un niño. Fuiste a la escuela de baloncesto en la escuela primaria y secundaria, y te inscribiste en la escuela secundaria. Guiaré a tu familia. Tú has vivido toda una vida en el campus y has experimentado una juventud desenfrenada y desenfrenada. Pensador: Eso no me importa, Lee Wanki negó con la cabeza. Equivocado. Tan Wen dijo con seriedad: Eres rico, puedes decir que no te interesa el dinero. Siempre dices que no te gusta hacer amigos, pero alguna vez has tenido un amigo cercano. Dijiste que no te preocupas por la vida en el campus, pero realmente has experimentado el campus de los estudiantes comunes. En vivo, Li Wanki se sobresaltó: Mira, ajedrez. Tan Wen Yan se puso de pie, miró el cielo azul fuera del balcón y dijo con una sonrisa: El mundo es enorme. No importa lo que sea, puedes decir que no te importa si lo tienes. Hay experiencias de vida ricas y coloridas, debes experimentar más, y luego sabrás si realmente no las necesitas o no, y no te importa. Oye, oye, ¿has oído? ¿Qué, qué? ¿Chismes otra vez? ¿Gao Yang de la clase 3 o Xiao Miao Miao de la clase 5? No, es ese es el Iwan quien volverá a la escuela. Si no cuelga, seguirá yendo a la escuela, como nosotros. Lee Wanky. ¿Por qué? Pensé que debería ir a la universidad y jugar en Lancala. Oye, de vuelta. Pensé que iría al draft de Lamba. Todos los años, cuando comienza la escuela, los directores de la escuela tienen que inventarlo, parece que él es tan poderoso. No seas amargo, dime qué hace Lee Wanky primero. Suena familiar, pero no puedo recordarlo todo de una vez. Solo jugando baloncesto, realmente no puedo pensar en ir a la columna de publicidad afuera para mirarla, y hay fotos de él. Ah, lo recuerdo. ¿Por qué? ¿No dijiste que tiene un futuro brillante? ¿Quién sabe? Temprano en la mañana, antes de las 7. En la escuela secundaria no. Uno de Yuchen, los estudiantes en el edificio de enseñanza van y vienen, y ocho de cada diez están hablando de esto. No solo el primer y segundo año de la escuela secundaria, sino también el tercer año de la escuela secundaria que se acerca al examen de ingreso a la universidad. Parece que este tipo de emergencia en la vida les ha dado a los estudiantes un pequeño ajuste en la fuerte presión del examen. La arena del centro de baloncesto en Rhine City se construyó recientemente en los últimos años. De hecho, Yuchen es un proyecto piloto, un piloto de un nuevo concepto de entrenamiento de baloncesto juvenil y un nuevo modelo de entrenamiento de baloncesto. Y el ex-League One que es precisamente el líder en este piloto. Además de su propia fuerza, de hecho está parado en el aire, por lo que ha recibido mucha atención que no debería haber recibido en esta etapa. Por un tiempo, toda la escuela secundaria no. Uno de Yuchen estaba hablando de eso. Menjao, ¿crees que regresó por tu culpa? En el aula de la clase de tercer grado, 4. Una niña de pelo corto giró la cabeza y se tumbó en el escritorio detrás de ella, con una gran pila de libros en la barbilla, y miró a la niña en el asiento con una media sonrisa. Ella es pequeña, viste el uniforme azul y blanco de la escuela, tiene el cabello hasta la cintura atado en una cola de caballo alta y un par de anteojos de montura redonda en su cara limpia, y está trabajando en un examen de matemáticas con corazón. Su nombre estaba escrito en el papel de prueba. Anmen Giao. Deja de bromear, Momo. Después de que Anmen Giao escribió una respuesta a una pregunta de opción múltiple, levantó la cabeza y miró impotente a la chica de cabello corto frente a ella. Te lo he explicado muchas veces. Me desmayé de hipoglucemia ese día. Pasó por casualidad, así que me llevó a su casa. No pasó nada y no lo conocía bien. Eso es muy merisue, ¿de acuerdo? Los ojos de la chica de pelo corto su kinmo se iluminaron, la protagonista femenina delicada y débil se desmayó por la hipoglucemia, y el protagonista masculino alto y dominante pasó, ¿Qué encuentro romántico, y tú mides 1,58 metros, él mide 1,98 metros, el más lindo ¿Qué diferencia de altura. Punto punto punto. Anmen Yao se quedó sin palabras. Sukingmo, no me culpes por no recordarte. Si eres adicto a las novelas de Mary Sue, ¿qué harás si no puedes ingresar a la universidad y cuál es el más lindo? ¿Diferencia de altura? Si la altura de una pareja difiere en 40 centímetros, tendrá un impacto grave. Vive bien. HMPH, simplemente no entiendes la juventud. Sukingmo resopló y volvió la cabeza. Disfrutar de la juventud es una cuestión de universidad. Anmen Yao bajó la cabeza sin poder hacer nada y continuó respondiendo y escribiendo los trabajos de estudio de matemáticas. La tarea de los estudiantes de secundaria es estudiar mucho. 7 de la mañana. Yuchen no. 1 Middle School, la puerta de la escuela. La vida en la escuela secundaria es estresante. En este punto, no hay más estudiantes cerca de la puerta de la escuela y ya han entrado al salón de clases. Por lo tanto, además del guardia de seguridad, solo queda una figura alta. Lee Wang, que estaba lleno de sonrisas, vestía un uniforme escolar azul y blanco extra grande hecho a medida, llevaba una mochila negra recién comprada en la mano izquierda, con la anticipación de una nueva vida en el campus, caminó con la pierna derecha y entró en el mejor enfoque ata escuela secundaria de la ciudad de la lluvia. 1 sin embargo en el momento en que entró por la puerta de la escuela el tío de seguridad que estaba afuera se quedó atónito la escuela secundaria rain city no uno que cubre un área de decenas de miles de metros cuadrados se cubrió instantáneamente con una luz roja como la sangre como un recipiente de vidrio color sangre al revés que cubría todo el campus el guardia de seguridad extendió la mano y tocó la máscara roja como la sangre duro como el hierro esto cuál es la situación Después del aturdimiento inicial, este tío de mediana edad rápidamente se quedó en estado de shock. Incluso los transeúntes cerca del campus también vieron esta extraña escena, y de repente hubo una conmoción, se extendió el pánico y hubo interminables discusiones. En solo un día, la historia se extendió por todo el mundo. Toda la ciudad de la lluvia, e incluso el mundo entero, estaba alborotado. Este es un día que pasará a la historia. Compañeros de clase, hoy nuestra clase tendrá un, bueno, no se puede llamar un nuevo compañero de clase, es un antiguo compañero de clase que ha estado en nuestra clase durante tres años consecutivos. Cuando la escuela comienza cada año, todos deberían haber escuchado al director hablar sobre él. Algunos estudiantes estaban en el mismo salón de clases con él durante el examen final, e incluso lo conocieron. Sí, demos la bienvenida al Iwanki con aplausos. Aplaude, aplaude, aplaude. En medio de un cálido aplauso, Lee Wanky inclinó levemente la cabeza, entró desde fuera del salón de clases, se paró en el podio, sonrió y asintió levemente a los más de 30 estudiantes en la clase. Hola a todos, mi nombre es Lee Wanky, tengo 18 años y mi especialidad es jugar baloncesto. Por favor, denme más consejos en el futuro. Después de decir eso, levantó la tiza del podio, apartó la pantalla de proyección multimedia, luego se inclinó y escribió los tres grandes caracteres Li Wanki en la pizarra detrás de la pantalla. Pensador en este momento, los estudiantes de la clase también comenzaron a susurrar. Maldita sea, es muy alto. La foto de la columna de propaganda no se siente así, parece un gigante con mis propios ojos. Espera, él está aquí, yo, el miembro del comité de deportes, abdicaré. Es como si realmente tuviéramos clase de gimnasia. Wow, es una pulgada plana en la foto. No lo parece. Ahora tengo el pelo largo y flequillo, tan guapo, tenía miedo de que golpeara el ventilador de techo mientras caminaba. Entonces no necesitamos mover las escaleras después de limpiar? Mengyao, Mengyao. En la primera fila del primer grupo de la clase, la chica de pelo corto su Mo se dio la vuelta y le guiñó un ojo a Mengyao en la mesa del fondo. SHH Anmen Yao rápidamente se llevó el dedo a la boca y le susurró al oído. No lo digas. El regreso de una figura tan popular al campus definitivamente atraerá a una gran cantidad de ninfómanas para que salgan a mostrar su diligencia. Pronto tendrá el examen de ingreso a la universidad. Es solo una chica común y no quiere involucrarse. En el torbellino de los escándalos. La deprimente y deprimente vida del último año, con un poco de ajuste de escándalo, puede difundirse ampliamente. Wanki, solo puedes sentarte en la última fila a tu altura. Verás, el asiento detrás del primer grupo es para ti. Ve, es hora de que vayamos a clase. La directora, de mediana edad, de unos 40 años, tenía una sonrisa en el rostro y una voz muy amistosa. Gracias, profesor. Li Wanki caminó en línea recta, haciendo que los compañeros de clase que lo rodeaban miraran hacia los lados, y pasó a Almen Yao, que estaba sentado en la segunda fila. Los dos se miraron por un momento y luego ambos miraron hacia atrás. Hay 36 personas en la clase de tercer grado, 4, más él. Toda el aula está dividida en 6 grupos, cada uno con 6 filas, separados entre sí. No hay una misma mesa, y mucho menos una misma mesa con diferentes apellidos. Está bien, entonces todos no miren a los compañeros de clase de ajedrez. Si tienen alguna pregunta, esperarán a que salgan de la clase. Ahora pasen a la página 168 del libro de texto. Hoy hablaremos sobre el primer grupo, está junto a la ventana. Lee Wanky se sentó en la parte trasera del primer grupo, giró la cabeza para mirar a la izquierda y abrió la ventana. Miró el cielo azul afuera, así como a los estudiantes de primer año de secundaria que jugaban fútbol y baloncesto en el patio de recreo, queriendo mostrar su juventud, y no pudo evitar sonreír. Una nueva y hermosa vida en el campus está a punto de comenzar. Bueno, vale la pena esperar. Sin embargo, parece que no hay nada que esperar en clase y Lee quiere dormir cada vez más. Cascabel, la campana de la escuela finalmente sonó. La clase de 45 minutos fue arrastrada por el director durante 8 minutos más. El Hula, Oye, hermano, definitivamente puedes clavar, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto mides? ¿Por qué no juegas baloncesto y vienes a estudiar? Herido. He visto los aspectos más destacados de tu juego U18 el año pasado, y casi engañas al estudiante de secundaria de 5 estrellas que tienes enfrente. Es realmente increíble. Es una pena que hayas llegado demasiado tarde. Si nos ponemos al día con el juego de baloncesto de la escuela, entonces nuestra clase definitivamente ganará el campeonato. Esto es realmente un golpe de reducción de dimensionalidad. Después de la clase, los entusiastas compañeros de clase se reunieron a su alrededor y preguntaron a Li charlando sobre esto y aquello, e incluso algunas chicas bonitas le preguntaron si tenía novia. Dunk, por supuesto, puedo mostrárselo a todos si tengo la oportunidad. No juego baloncesto para estudiar porque quiero probar otra vida. En cuanto a la explosión, el estudiante de secundaria de 5 estrellas Vixen es realmente fuerte, es cierto, pero cuando estaba en el equipo de la escuela, sus tácticas se basaban en él. En la Arena U18, no tenía este tipo de tácticas. Estado, cuando está en mi contra, naturalmente se ve un poco débil. Frente a las preguntas de los compañeros de clase, Lee Wanky sonrió y respondió uno por uno, pareciendo estar tranquilo. Solía decir que era retraído y no le gustaba hacer amigos, pero solo por su personalidad tranquila no significa que tenga una discapacidad en las habilidades sociales. Las risas y las risas se sucedieron, la mayoría de los compañeros de clase estaban rodeados por Lee Wanky y quedaban pocas personas en los otros escritorios. Primera fila del primer grupo. Anmen Yao se sentó en el escritorio, se quitó las gafas de montura redonda, se inclinó de lado, apoyó la mejilla en la mano derecha y observó la escena animada detrás de ella, no sabía en qué estaba pensando. Las lecciones aburridas finalmente terminaron. Por la tarde, el profesor de educación física, que llevaba tres semanas consecutivas mal, apareció en el aula tras una larga ausencia, y corrió al patio de recreo en medio de los vítores de todos. Oye, compañero de clase de Kanki. Al pasar por la cancha de baloncesto, el profesor de educación física de piel oscura se acercó a Lee Wanki y bajó la voz. Bueno, si no te importa, puedes mostrarles una volcada más tarde. Después de hablar, el hombre se rascó la cabeza un poco avergonzado y sonrió. Puede que no lo sepas, se acerca el examen de ingreso a la universidad. Los niños están bajo mucha presión para estudiar en los últimos dos meses. Si puedes ver la clavada show, puedes relajarte, por supuesto. Si es un inconveniente, entonces, no, es muy conveniente. Lee Wanky sonrió entonces. Después de una carrera simbólica de dos vueltas, comienza el espectáculo de volcadas de Lee Wanky. Los compañeros de clase se sentaron afuera de la cancha de baloncesto todos un poco emocionados, con los ojos llenos de novedad. ¡Bang! 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 Lee Wanky regateó el balón fuera de la línea de tres puntos dos veces, luego lo lanzó hacia adelante, luego rápidamente dio un paso adelante, dobló ligeramente las rodillas y saltó alto. Atrapó el aterrizaje y el rebote de la pelota de baloncesto con ambas manos en el aire, balanceó el brazo derecho en el aire, lo giró tricentésimo-sexagésimo y luego lanzó la volcada hacia la canasta. Molino de viento de un solo brazo. Estallido. El tablero se sacudió violentamente. ¡Guau! Titido de vaca. Los estudiantes de los alrededores exclamaron. Algunos estudiantes varones observaron la acción con envidia en sus ojos. Algunas compañeras de clase están completamente obsesionadas y llenas de fascinación. Otro. Otro. Quiero ver un giro de 1080 grados y dividirse. Vamos, ¿qué humano normal puede hacer esto? justo cuando había risas dentro del plantel. Afuera, ya ha habido un alboroto. Todos los guardias de Pengla y Yuchen fueron enviados. Cuando varios instrumentos fueron indefensos contra la máscara rojo sangre que cubría el campus, rápidamente tomaron una decisión, evacuaron a los residentes cercanos y movilizaron directamente el bombardeo de artillería. Sin embargo, después de bombardear durante media hora, la máscara roja como la sangre todavía estaba llena de brillo y no se veía afectada. Innumerables estudiantes y padres lloraban en la puerta de la escuela, nadie sabía lo que sucedió en la escuela y nadie sabía el origen de la máscara escarlata. Despejado y soleado. 4 pm. Naturalmente, la escuela secundaria no puede terminar tan temprano, sin mencionar que el mejor espectáculo de volcadas en el campus todavía está en marcha. Bam, bam, bam. Lee Wanky se paró en la línea de tres puntos y golpeó la pelota de baloncesto. Luego cargó rápidamente con la pelota, dio un paso directamente antes de la línea de tiros libres, estiró la cintura y el abdomen en el aire. Toda su persona era como una media luna. Luna, agarró la pelota con su brazo derecho y se dirigió hacia la canasta. Griete del hacha de batalla. Estallido. El tablero se sacudió violentamente. ¡Guau! Sonaron exclamaciones, una tras otra. ¡Ban, ban, bang! bang, bang! A continuación, el espectáculo de volcadas del Iwanki se ha convertido por completo en una volcada al rojo vivo de 360 grados, lanzando y volcando hacia el tablero, volcando de lado, cambiando de manos detrás de la espalda, cambiando de manos debajo de la entrepierna en el aire y golpeando violentamente las volcadas. Con ambas manos, todo tipo de volcadas elegantes detonaron todo el campus. En cuanto a la belleza de los movimientos, se trata de una actuación a la altura del concurso de Volcadas de Lamba. Además de la clase de tercer grado, cuatro, otras clases en el patio de recreo también se reunieron, e incluso los estudiantes en varios edificios de enseñanza cercanos se sintieron atraídos por los aplausos, y todos estaban acostados junto a la ventana viendo la actuación, animando a el contenido de su corazón. Los maestros estaban indefensos e incluso algunos maestros a los que les encantaba ver el baloncesto se unieron, animando y animando. Li que ha influido completamente en la calidad de la enseñanza de la escuela secundaria, no. Uno de Yuchen por sí mismo. Ban ban ban. Li Wanki se paró fuera de la línea de tres puntos, palmeó la pelota de baloncesto casualmente, miró las innumerables figuras en la ventana del edificio de enseñanza y no pudo evitar sonreír. Pensador, ¿es buena la vida en el campus? No lo sé. De todos modos, la vida de fingir y forzar es realmente buena. Oye. Lee Wanky agarró la pelota con una mano y miró a los compañeros de clase sentados afuera de la cancha de baloncesto con una sonrisa en su rostro. Es aburrido mojar solo, ¿por qué no vienes y cooperas conmigo? Yo. Yo, yo, yo. Lo estoy. Ya voy. Las palabras de Lee Wanky inmediatamente causaron sensación entre los cientos de estudiantes que estaban mirando. Muchos niños y niñas se pusieron de pie directamente, saludando y vitoreando, luciendo muy emocionados. ¿Hay voleibol? Lee Wanky preguntó de repente. Tener. Tan pronto como la voz cayó, una pelota de voleibol blanca y amarilla voló. Lee Wanky lo atrapó con una mano y luego sonrió. Para ser justos, quien caiga sobre él subirá y jugará. Después de todo, tiró la pelota de voleibol por delante. La pelota de voleibol cruzó una hermosa parábola en el aire, y después de alcanzar el punto más alto, cayó rápidamente y cayó sobre la multitud de espectadores. Alguien se levantó rápidamente y quiso agarrarlo directamente. Pero no fue el único que lo pensó así, varios chicos se abalanzaron sobre ella, rebotaron la pelota de voleibol y finalmente se levantaron de un salto y cayeron en los brazos de una chica con una coleta alta. Punto punto punto. El aire quedó instantáneamente en silencio. Todos los ojos estaban echados. Frente y Anmen Yao, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, miró a su alrededor, luego bajó la cabeza, miró la pelota de voleibol en sus brazos y se sumió en la contemplación. Vamos. Su kingmo, que estaba sentada a su lado, de repente rascó su nido crujiente, lo que provocó que Anmen Yao saltara repentinamente, atrayendo la atención de todos nuevamente, no solo sentada al lado de la cancha de baloncesto, sino también no muy lejos. Miles de personas en varias enseñanzas. Edificios. La cara de Anmen Yao de repente se puso roja. Las chicas ordinarias de secundaria nunca han sido tan llamativas. Oye. Lee Wan ki se paró en la cancha y saludó con una sonrisa. Kwaji An-Men suspiró para sus adentros, luego dejó la pelota de voleibol, entró en la cancha y se acercó a Lee Wan ki ¿Por qué tanta coincidencia? Susurró ella. ¿Quién sabe? Lee Wanky extendió las manos. La dirección en la que lanzó la pelota no estaba del lado de An Men Yao en absoluto, fue solo que los niños la agarraron y rebotaron la pelota de voleibol, una coincidencia irónica. La llamada experiencia de vida es una historia conectada por innumerables coincidencias. Li Wanki sonrió y le tendió la pelota de baloncesto en la mano. "Sé feliz, no debería ser la juventud audaz e imprudente, compañero de clase An Mengyao. Tienes que permitir que algunas personas tengan una juventud tranquila", murmuró An Mengyao. "¿Jóvenes tranquilos?", los ojos de Li Wanky brillaron con un toque de complejidad. "No habrá más, porque el mundo entero ya no está tranquilo." Dame el balón. Han yao empujó sus anteojos, luego tomó la pelota de baloncesto con ambas manos. Antes de que te vayas, no sé jugar baloncesto. Lanzar la pelota siempre. Li Wanqi volvió en sí y señaló la posición de la zona de tres segundos en la cancha. Ves esas líneas blancas debajo del marco. Solo quédate ahí y lanza la pelota con fuerza. No la lances demasiado baja o demasiado baja. Demasiado alto. ¿Qué? Vaya. Anmen Yao se acercó. «¡Woa gua guau! vamos ¡Vamos!» Los estudiantes de los alrededores aplaudieron de nuevo. Después de todo, una actuación de volcada tan explosiva solo se puede ver una vez en la vida para ellos. «Dije 321, simplemente tíralo. Y lo sé. Tres. Dos. Uno». Anmen Yao lanzó vigorosamente la pelota de baloncesto con ambas manos. Debido a que era una niña pequeña, tenía aún más miedo de que se burlaran de ella porque no podía lanzar la pelota de baloncesto, por lo que casi usó toda su fuerza. Pero, ¿cuánto pesa una pelota de baloncesto? No pesado. Lo tiró con todas sus fuerzas, la altura, Lee Wanky ya había corrido hacia la línea de tiros libres en este momento. Miró hacia arriba y quedó un poco atónito. Vio que la pelota de baloncesto seguía elevándose en el aire y parecía superponerse gradualmente con el sol en el cielo, bloqueando la luz del sol. La pelota se lanza demasiado alto. Aunque lo pensó, el entrenamiento de baloncesto de Li Wangji a lo largo de los años ya había hecho que sus músculos formaran recuerdos. En este momento, cuando vio volar la pelota de baloncesto, sus rodillas ya se habían doblado un poco involuntariamente, y luego, saltar alto. Miente traga monedas muchos niños abrieron los ojos vi el alto cuerpo del Iwanki saltando alto y mucho menos un marco plano sus hombros fueron directamente sobre la canasta sus manos estaban en alto y agarró la pelota de baloncesto que se elevaba y entonces golpea fuerte la canasta supermates de canasta con ambas manos estallido el tablero está temblando como loco auge que, después de más de una docena de volcadas, el tablero no pudo soportarlo más, estalló por completo y los fragmentos volaron del cielo, lo que provocó que los estudiantes de los alrededores gritaran una y otra vez: Ten cuidado. Li Wangji aterrizó con un círculo de canastas en su mano derecha, y rápidamente tiró de An Yao con su mano izquierda, protegiendo su pequeño cuerpo en sus brazos, y luego bajó rápidamente la cabeza para bloquear todos los fragmentos del tablero que caían. En los brazos. Anmen Yao levantó levemente la cabeza, mirando el rostro de Lee Wanki que estaba tan cerca, y el cálido aliento que casi golpea su rostro, el latido de su corazón se aceleró. Oye. ¿Estás bien? Los fragmentos dispersos del tablero pronto cayeron al suelo, y varios profesores de educación física se apresuraron a llegar. ¿Estás bien? Li Wan, quien enderezó la cintura, retrocedió dos pasos, bajó la cabeza y miró a Han Mengyao con preocupación. Lo siento, yo estoy bien. Han Mengyao esquivó su mirada, su expresión un poco antinatural y había dos sonrojos en sus mejillas pálidas. Y luego rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo. Ay, pero se dio la vuelta sin mirar el camino y chocó directamente con una maestra que corría ansiosamente. La maestra la ayudó inconscientemente y luego miró a un maestro de educación física con horror en su rostro. Señor Wang, la puerta de la escuela, la puerta de la escuela. Varios profesores de educación física susurraban a la profesora que acababa de llegar, excepto la profesora, todos estaban llenos de incredulidad. ¿De qué están hablando? Han Meng Yao estaba junto a Li Wangqi, un poco desconcertado. No lo sé. Li Wangqi frunció el ceño. Por supuesto que lo sabía. A menos de 100 metros, después de convertirse en un guerrero de sangre diferente, su forma física se ha disparado en todos los aspectos, y también su audición, para él, mientras quiere, escucha con auriculares, no hay diferencia. Ocurre un problema. La maestra dijo que había una pared de aire en la puerta de la escuela y que no podía salir. Y la escena fuera de la puerta de la escuela es como un video que se reproduce en un bucle. A primera vista, no hay problema, pero de hecho, todos y los autos pasan en bucle cada hora, lo cual es una ilusión. Por la mañana, la señal del teléfono móvil desapareció repentinamente y todos pensaron que algo andaba mal con la estación base. No fue hasta que el camión que traía los ingredientes para la cantina llegó tarde que un encargado de la cantina quiso salir de la escuela para encargarse de eso, y luego se enteró de todo esto. De la mañana a la tarde, pasaron varias horas y los estudiantes estaban cerca de la escuela, pero los líderes de la escuela estaban tan abrumados que no podían manejarlo en absoluto, por lo que pensaron en notificar a todos los maestros. Pensador, realmente TM convencido. Lee Wanky parecía impotente. ¿Cómo ir a dónde está el accidente? A todo el mundo. En ese momento, un profesor de educación física se acercó de repente y gritó. Todas las clases, las clases de educación física se cancelan, regresen a clase. Todos los maestros vinieron, organizaron rápidamente a los miembros de la clase y los llevaron a todos al edificio de enseñanza, incluida la clase de tres, cuatro, personas mayores donde se encontraba Li Wanki, y también regresaron a la clase uno tras otro para comenzar la clase de idioma del supervisor. Pero Li Wanki no volvió a su asiento. Maestro, me golpeó un tablero roto hace un momento. Me duele un poco la cabeza. Iré a la enfermería. Después de decir eso, salió del salón de clases. ¿Eh? El director frunció el ceño levemente. Líder de escuadrón, es posible que Ki no sepa el camino, acompáñelo. Un niño asintió. Está bien, iré. En este momento, Anmen Yao se acercó de repente. Fue aplastado solo para protegerme, le mostraré el camino. Con eso, salió del salón de clases. Pero no había nadie en el pasillo largo y angosto excepto el tenue resplandor crepuscular. ¿Eh? Pero cuando Wang Yao continuó avanzando, fue a otro edificio y abrió la puerta de la enfermería, descubrió que estaba vacía y que no había nadie. Li Wanki no vino a la enfermería en absoluto. Y. Y. Simulador del mundo espeluznante en el suelo rodeado de niebla negra, Li Wanki vino aquí nuevamente a diferencia de las simulaciones pasivas anteriores, esta vez tomó la iniciativa de llamar al simulador en su corazón y luego se teletransportó aquí, listo para simular el comienzo y el final de los eventos actuales. "quiero simular la realidad. has entrado en un mundo real de espíritus hechiceros de dos niveles. dos instrumentos. la expresión del iwan que cambió ligeramente. El primer día, realizaste una volcada explosiva en el campus, que causó sensación en toda la escuela e hizo que los maestros y estudiantes de toda la escuela tuvieran un día feliz. Por la tarde, muchas personas inhalaron sangre extraña. Algunas personas se despertaron con éxito como guerreros de sangre alienígenas, y algunas personas no lograron despertar, perdieron la cabeza y comenzaron a morder a los humanos. Expusiste la identidad del sobrehumano y comenzaste a encarcelar a aquellos que no lograron despertar. Por la noche, intentaste romper la barrera del dominio y fallaste. En el segundo día, nadie logró despertar, pero más personas fallaron en despertar. Al tercer día, más y más personas se convirtieron en muertos vivientes debido a su despertar fallido. Solo puedes proteger a los humanos sobrevivientes y reunirlos en el comedor. Entre los humanos sobrevivientes, hay personas que no lograron despertar y se convirtieron en muertos vivientes como zombies. Puedes proteger a los humanos de ser asesinados por zombies, pero no puedes evitar que los humanos se conviertan en zombies. Desde el tercer día hasta el día 28, te has estado escondiendo en la cafetería con los humanos. Durante este periodo, cuando alguien no se despertó, los echaste a todos. En la noche del vigésimo octavo día, apareció el espíritu de maldición de dos niveles, y comenzaste una batalla con él. Tu poder hace que el espíritu de hechizo de dos niveles sea indefenso. Pero cuanto más alto es el reino, mayor es la brecha. Si no obtienes la calificación, eres un niño, y en el nivel de un yuan, eres un adulto. Incluso si un niño sostiene una espada, tiene la posibilidad de matar a un adulto. Pero el nivel de un nivel es un adulto, y el nivel de dos niveles es un gigante mamut, que sostiene una espada y una lanza, y es difícil para un adulto matar solo o al elefante gigante. Puedes aplastar al mismo nivel, pero ya no puedes saltar y matar al enemigo tan fácilmente. Tú y el espíritu de maldición de nivel Liangui penetraron la mitad del campus, pero terminaron empatados. Se fue y se rió de tu debilidad, incapaz de proteger a otras personas en absoluto. De los 2,000 maestros y estudiantes en la escuela, solo salvaste a más de 50 personas. El campo se dispersa y regresas al mundo exterior con las 53 personas que sobrevivieron. Ves a los padres de los estudiantes muertos llorar afuera de la escuela, y ves llorar a los hijos de los maestros muertos. Final 1. Soy un héroe, no un dios. Evaluación final. Has hecho todo lo posible para salvar a 53 personas. Por supuesto que eres un héroe, pero no eres un dios y no puedes proteger a todos. Los medios públicos elogiaron tu gran acto de justicia, pero en la noche posterior eso, pero de vez en cuando, pienso en los llantos de los familiares de los difuntos, siempre piensas, sería genial si pudieras salvar a algunas personas más, aunque fuera una más. Reiniciar. Has entrado en un mundo real de espíritus hechiceros de dos niveles. ¿Qué vas a hacer esta vez? ¿Qué tipo de habilidades obtuvieron aquellos que se convirtieron en guerreros de sangre alienígena? Y, y, ¿a dónde fue ese tipo? Perdido. Anmen Yao frunció el ceño mientras miraba la enfermería vacía. www.milnovel.com. ¿Eh? De repente, en la tenue luz del sol amarilla que entraba por la ventana, además de los pedazos de polvo flotantes, también había algunas partículas rojas extremadamente pequeñas, incluso más pequeñas que el polvo. Anmen Yao dio un paso adelante con curiosidad. Bien. De repente cayó al suelo presa del pánico y rápidamente se cubrió la boca y la nariz, porque en el momento en que se acercó, esas pequeñas partículas rojas se vertieron en su cavidad nasal como si fueran inducidas. Las pupilas de Anmen Yao se encogieron. Pequeñas partículas rojas ya ha succionado algunas toallas, toallas. Han se levantó rápidamente se cubrió la boca y la nariz con la mano izquierda y rebuscó en cajas y armarios en la enfermería con la mano derecha llamar después de filtrar las pequeñas partículas de color rojo sangre en el aire con una toalla mojada se atrevió a seguir respirando con el pecho agitado violentamente rugido que de repente hubo estallidos de rugidos como bestias salvajes acompañados de gritos de horror Anmen Yao se cubrió la boca y la nariz con una toalla mojada en la mano derecha y corrió rápidamente hacia la ventana para mirar, y luego sus pupilas se contrajeron repentinamente. En el cielo de la tarde. En el pasillo de un edificio de enseñanza, muchos estudiantes huyeron asustados, los uniformes escolares de las personas detrás estaban manchados de sangre, sus ojos estaban rojos, sus movimientos eran extraños y retorcidos, y rugían con la boca abierta como zombies. De repente, agarraron a un solo estudiante y les abrieron el estómago en el acto, agarraron la carne y las vísceras y se las metieron en la boca. Zombies. Tal palabra apareció en la mente de Anmen Yao casi de inmediato. Auge. Rápidamente cerró todas las puertas y ventanas de la enfermería, corrió las cortinas y toda la enfermería se oscureció. Cubriéndose la boca y la nariz con una toalla mojada, An Meng Yao se acurrucó en la esquina de la enfermería, escuchando los rugidos de las bestias y la gente gritando y llorando de pánico, no pudo evitar sentir miedo y temblar por todas partes. Partículas rojas, no se atrevió a soltar la toalla mojada en absoluto, suponiendo que debía ser debido a las partículas rojas en el aire que las personas se infectaron y se convirtieron en monstruos como zombies. Golpear. Armen Yao sintió que los latidos de su corazón eran un poco más rápidos, pero al principio no le prestó mucha atención, pensando que era porque estaba demasiado asustada y los latidos de su corazón se aceleraron debido al miedo. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque, demasiado pronto. Muy fuerte. Plop. 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 El corazón en el pecho late salvajemente y el cuerpo vibra, como si el corazón estuviera a punto de romper la carne y la sangre, y salta. Y a medida que pasaba el tiempo, An -men Yao sintió que su cuerpo se calentaba cada vez más, como si su sangre estuviera hirviendo. Soplo. An -men Yao de repente escupió una gran bocanada de sangre, y toda la persona cayó al suelo y se retorció violentamente. Y el charco de sangre que ella escupió, en este momento, hubo un estallido de humo blanco, como si el agua hirviendo que acababa de hervir fuera vertida en el suelo. Las convulsiones de Men Yao no se detuvieron en absoluto e incluso empeoraron. Al momento siguiente, el uniforme escolar azul y blanco en su cuerpo parecía haberse encogido y comenzó a encogerse rápidamente. Los pantalones que originalmente cubrían los zapatos se mantuvieron subiendo, desde solo ajustarse hasta revelar los tobillos, hasta revelar una pantorrilla blanca como un loto, hasta que toda la pantorrilla excedía los pantalones. Incluso las mangas cortas en el cuerpo, desde el ancho original hasta el ahora ajustado ombligo, mostraban la esbelta línea de la cintura de manera incisiva y vívida. Además, la posición del cofre también cambió del plano original al abultado, casi reventando el uniforme escolar, y los botones en el cuello del uniforme escolar fueron volados directamente por dos, revelando profundos barrancos, no está bien. No es que la ropa se haya encogido. Ella está creciendo tan rápido. Su cuerpo, está evolucionando. Golpear. El latido del corazón es tan fuerte como un martillo. Llamar, el sonido de la respiración era tan pesado como un trueno. Anmen Yao levantó lentamente su cuerpo e inmediatamente notó el cambio en su cuerpo. Además de la ropa corta y ajustada, el fenómeno de inclinar la cabeza y no ver sus pies también fue muy notable, ¿eh? De repente se sintió un poco extraña en su vista. Después de levantar la mano y quitarse las gafas de montura redonda de su rostro, descubrió que su visión se volvió más clara. Diez años de miopía, ¿vale? Han Yao miró el espejo en la enfermería e inconscientemente movió las piernas, pero sintió que su cuerpo era extremadamente liviano y que se podía alcanzar la distancia de 10 metros en un abrir y cerrar de ojos. E. Eh. Han miró lo familiar y lo desconocido en el espejo, sus ojos se abrieron y levantó la mano para tocar. Tan alto, tan grande, rápidamente corrió hacia el instrumento de medición de altura automático a su lado, levantó la mano y presionó el botón de prueba pronto, los valores muestran. 178, 2 centímetros. ¿Cómo es esto posible? An Mengiao estaba atónito. 20 centímetros más alto que antes. Rugido. De repente, el rugido de una bestia salió de fuera de la enfermería. Auge. Al momento siguiente, la puerta de la enfermería se abrió de golpe y la pesada puerta de madera maciza entró volando. La ruta de vuelo era exactamente donde estaba parado An Mengiao. Se dio la vuelta inconscientemente, levantando los brazos para cubrirse la cabeza. Rompió. La pesada puerta de madera chocó con la mano de Men Yao y se hizo añicos en un instante, y el aserrín y las tablas rotas salpicaron por todas partes. No duele. Men Yao bajó la mano sin comprender. Al ser golpeada por una puerta de madera sólida, no sintió ningún dolor, pero la puerta de madera se hizo añicos. Rugido. Fuera de la enfermería, una mujer zombi que vestía una bata blanca con la piel magullada abrió la boca con sangre y su boca estaba llena de sangre. Era el médico de la escuela original. Anmen Yao reprimió a la fuerza el miedo en su corazón, luego miró la mesa de madera maciza junto a la oficina del médico de la escuela, levantó la mano y golpeó con fuerza. Auge. El aparentemente delicado puño blanco se derrumbó, pero hizo un gran agujero directamente en la dura mesa de madera. De verdad. Los ojos de An Men Yao de repente se reafirmaron. Esas cosas que encontré al principio, el pequeño gato negro parlante, el monstruo armado con un cuchillo que atacó por la noche, el sobrehumano Li que controla el hielo y los zombis en el campus en este momento. Todo, todo está conectado. El mundo ya no es ordinario. Y ahora, se ha vuelto tan extraordinaria como Li ki Rugido. En este momento, el zombi en el que se convirtió el médico de la escuela ya se había precipitado, a solo unos pasos de An Men giao Sin embargo, An Men giao no retrocedió, sino que dio un paso adelante. Dio unos pasos abruptamente y su postura era tan ágil como la de un conejo. Rápidamente evitó las garras del zombi y se colocó detrás de él. Siguiente. An Men Yao, que estaba de pie detrás del zombie, estiró los brazos y abrazó la cintura del zombie con fuerza, y luego de repente ejerció fuerza, que fue una caída directa sobre el hombro, y el zombie cayó al suelo. Rompió. El cuello del zombie chocó fuertemente contra el suelo. Bajo la tremenda fuerza de Anmen Yao, el cuello del zombie se rompió instantáneamente, la sangre salpicó y la cabeza se rompió en carne y sangre. Reintroducción. Yuchen no 1 Middle School Judo Club, expresidente. Anmen Giao. En el pasado, ella era solo una niña pequeña de 1,58 metros, y el Judo y la Sanda que aprendió por interés eran simplemente pretenciosos. Pero ahora ella es una persona extraordinaria de 1,78 metros. Bajo el poderoso estallido de fuerza, ha demostrado completamente la crueldad de la habilidad de lucha de los lanzamientos por encima del hombro. Vómito, Annen Yao miró hacia atrás y vio la cabeza destrozada del zombie, su rostro se puso pálido y vómito. Resistió la incomodidad en su corazón, se limpió la boca, cerró los ojos y no se atrevió a mirar más, de pie allí sin aliento. Y los rugidos de los zombies afuera todavía suenan, como si estuvieran en el oído. ¿Y cómo hacer? Annen Yao seguía preguntándose en su corazón: ¿Sigues escondiéndote aquí? ¿O salir a salvar a la gente? Pensar no duró mucho. Porque justo cuando cerró los ojos y sopesó los pros y los contras con miedo www.milnovel.com dos imágenes aparecieron de inmediato en su mente. Fue en el prado oscuro de la noche, esa figura alta apareció frente a ella sosteniendo una espada de cristal de hielo, bloqueando la espalda robusta del monstruo mortal armado con un cuchillo. Fue en la cancha por la tarde que la figura alta la abrazó, bloqueando la cara sonriente de disculpa de todos los fragmentos del tablero que caían. Salva gente. Anmen Yao abrió los ojos y en sus hermosos ojos de Danfen había una mirada incomparablemente determinada. Gritar. Tomó sus esbeltas piernas y corrió rápido en el edificio de enseñanza, la velocidad casi se convirtió en una imagen secundaria, y el viento silbaba en sus oídos, no sé si fue por eso, parecía no poder escuchar. El rugido de los zombies. ¿Qué? No fue hasta que abandonó por completo el edificio de enseñanza y se paró en la plaza que Anmen Yao, que estaba atónito, supo que esto no era una ilusión. Vi que en los edificios de enseñanza no muy lejos, innumerables escarchas se condensaron en cristales de hielo, y en el segundo, tercer, cuarto y otros pisos, los conos de hielo se extendían como farolas. Dentro del cono de hielo, también hay horribles zombies. Hay alrededor de 80 picayelos combinados, y son deslumbrantes bajo la luz del tenue resplandor amarillo. El hielo cristalino, junto con los horribles zombies en el interior, hizo que esta escena fuera un poco más hermosa, como una obra de arte perfecta de un dios del hielo. Oye. Un grito repentino hizo que Anmen Yao volviera a sus sentidos. Levantó la cabeza y vio una figura alta sentada encima del picayelo, sonriendo alegremente. Anmen Yao, que estaba de pie en el suelo, vio al chico alto levantar la mano derecha y miró por encima de su cabeza con una sonrisa. ¿Cómo es que has crecido tanto? Esto es lo que preguntó Li De hecho, también tuvo la vergüenza de preguntar cómo creció tanto. De ninguna manera. Es tan obvio que el uniforme escolar está a punto de estallar, casi del buen hermano original a 36D o incluso más grande. Auge. Li Wanki saltó directamente desde el cuarto piso y aterrizó pesadamente en la plaza. Tu, eh, siempre miraba su rostro cuando hablaba con la gente, pero frente a Al Yao en este momento, sus ojos no pudieron evitar moverse hacia el barranco y el abismo en el centro blanco. Póntelo. Li Wanki no tuvo más remedio que quitarse el uniforme escolar extra grande y dárselo a Al Yao, girando ligeramente la cabeza. Eh. An Yao todavía estaba desconcertada al principio, pero miró el uniforme escolar ajustado con los botones desgarrados en su cuerpo y el profundo barranco, y de repente sintió que su rostro ardía. Rápidamente tomó el uniforme escolar extra grande de Li Wan y se lo puso en el cuerpo, tan ancho como una falda. Luego, mirando la carne en el tendón de Li Wan expuesta al quitarse la camisa, An Yao sintió que su rostro parecía estar cada vez más caliente. ¿Sabes? Ahora te has convertido en un guerrero de sangre diferente. Felicidades por tu paso hacia el camino extraordinario. Li Wanky se rió. Yo, eh. Anmen Yao bajó la cabeza con ojos complicados. Sabía que fue Li Wanky quien congeló a todos los zombies y salvó a muchos, muchos maestros y estudiantes, pero cuando pensaba en esos compañeros de clase que habían muerto, especialmente cuando pensaba que entre los que habían muerto, aún podría estar el suyo. Amigos, y no pudo evitar sentir en su corazón tristeza. El dolor no tiene sentido. Lee Wanki negó con la cabeza. La vida no cambiará por nuestra tristeza, solo podemos enfrentarla con una sonrisa y luego hacer lo mejor que podamos. Después de hablar, su expresión se volvió seria. Aún no ha terminado, necesito tu ayuda, Anmen Giao. ¿Qué tengo que hacer? Anmen Giao levantó la cabeza rápidamente. Ahora hay 86 zombies en toda la escuela. Li Wanki dijo solemnemente: Hice todo lo posible para detenerlo, pero no soy Flash. Después de limpiar estos edificios de enseñanza, algunas personas ya han sido mordidas hasta la muerte. Aún no se ha contado el número exacto de víctimas, pero estimado, al menos cientos. Cien, solo el número actual de bajas. En los días siguientes, todos los días, las personas se convertirán en zombies uno tras otro, hasta que la escuela secundaria no. Uno de Yuchen con más de 2,000 personas se reduzca por completo a la muerte. Si no quieres ver este final, solo haz lo que digo, únete y detén esto. Solo dime qué hacer. Los ojos de An Men Yao eran firmes. Pero y... Li Wanki frunció el ceño levemente. Salvar a la gente tiene un precio, ¿entiendes? Tres simulaciones. Falló dos veces. En el tercer y último final exitoso, el cuerpo absorbente de espíritus de Anmen Yao es la clave, y la clave para romper este incidente del campus. Pero. La primera simulación, no prestó atención a la situación del despertar. En la segunda simulación, han Yao no pudo despertar con éxito y se convirtió en un zombie. Tampoco pudo resolver el incidente. Todos los maestros y estudiantes de la escuela se convirtieron en zombies uno tras otro. Al final, solo sobrevivieron más de 50 personas. En la tercera simulación exitosa, han Yao no se despertó con éxito, pero no falló, y no se convirtió en un zombie, sino que sobrevivió. Y han Yao también lo ayudó con éxito a romper el juego, lo que le permitió levantar el dominio del espíritu maldito esta noche, evitando la infección continua de la sangre alienígena y salvando la vida de más de 2.000 personas. Por lo tanto, el despertar tiene una tasa de éxito. E incluso un emulador no puede determinar este tipo de aleatoriedad, debido a que el simulador es solo una simulación, solo puede simular el futuro más probable, no es un predictor y no puede predecir directamente el resultado final que definitivamente sucederá en la realidad. En la tercera simulación, Li Wanqi salvó con éxito a la escuela secundaria no. Uno de Yuchen confiado en el sobreviviente Han Mengyao, pero no sabía si Han Mengyao sobrevivió en realidad. Debido a esto, Li Wanki sonrió tan feliz después de ver a An Men Yao con vida. An Men Yao todavía está vivo, por supuesto que vale la pena ser feliz. Pero lo que es aún más gratificante es que debido a que An Men Yao está vivo, las más de 2.000 personas en el campus tienen esperanza de sobrevivir. Pero y en la tercera simulación, cuando estaba luchando contra el espíritu mágico de nivel Liangyi, el espíritu mágico de nivel Liangyi envió algunos pequeños espíritus mágicos para atacar a los maestros y estudiantes del campus. Al final, los pequeños espíritus hechiceros fueron asesinados por personas extraordinarias en la escuela, pero aún así, los maestros y estudiantes fueron asesinados por docenas de personas por esos pequeños espíritus hechizados. Desafortunadamente. Entre ellos, está An Meng Yao. Con la ayuda de An Meng Yao, Li Wanqi salvó a más de 2.000 maestros y estudiantes en el campus, pero el propio An Meng Yao cayó en la víspera del amanecer. Este es un final trágico. Pero, afortunadamente, esto es solo un final simulado en el simulador, no un evento real. Porque en la tercera simulación, An Meng Yao no se despertó y falló, pero tampoco tuvo éxito, solo una persona común. Y este momento. En la verdadera realidad. El despertar de An Men Yao fue exitoso. Desde una pequeña niña de 1,58 metros hasta una superhermana de 1,78 metros, Li Wanki podía sentir claramente el poder de la sangre alienígena que fluía en el cuerpo del oponente. En cuanto al nivel de despertar, si An Men Yao también tuviera una calificación, sería entre 2 y 3. En comparación con Li wan-ki por supuesto que no vale la pena mencionarlo, pero en comparación con los humanos comunes, ella ya es extraordinaria, bien merecida. No es lo mismo que la situación de simulación, ¿no? Dime, ¿cuál es el precio? An Mengyao miró a Li ki que no había escrito durante mucho tiempo, y no pudo evitar instar. El precio de la muerte. Li wan-ki volvió en sí y su voz era baja. La tez de An Yao cambió ligeramente. Punto. 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 Esta chica, que acababa de convertirse en una persona extraordinaria, bajó la cabeza y se quedó en silencio por un momento, y de repente preguntó: ¿Alguna vez pensaste que un monstruo te mataría cuando me salvaste? Noli Wanki dijo la verdad. ¿Por qué? Anmen Yao levantó la cabeza y lo miró sin comprender. Simplemente lo pensé demasiado. Es importante salvar a la gente. Cómo podría pensar en esto y aquello en ese momento www.millonel.com pero si sí tengo que decir Lee Wanki giró la cabeza y miró la plataforma de izado de banderas de la escuela secundaria Yuchen no uno mirando la bandera roja brillante ondeando en el viento con una sonrisa en los labios mi papá solía ser un saltador de altura que compitió en los Juegos Olímpicos cuando yo era niño me dijo que si tenías un problema podías venir y ver nuestra bandera roja Pensando en lo que pasaron nuestros antepasados, todos los problemas parecerán triviales. An Yao también miró a su alrededor, aturdido. Mirando la bandera roja brillante, el miedo en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazado por una determinación incomparable. Entiendo. Anmen Yao se volvió para mirar a Li Wan ki y dijo con una sonrisa. Llévame allí, incluso si cuesta la muerte. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Li Wan -Ki era tan brillante como el sol. De hecho, sin importar que, le pediría ayuda a An Meng Yao, incluso si fuera forzado. Debido a que An Meng Yao no ayudó, más de 2.000 personas en la escuela tuvieron que morir, incluida ella misma. Si ayudas, entonces más de 2.000 personas en la escuela no tienen que morir, es posible que muera. La simple pregunta de probabilidad hizo que Li Wanki tomara una decisión. Pero ahora que An Men Yao puede decir estas palabras, Li Wanki está muy feliz, muy feliz. Vamos entonces. Li Wan Ki agarró la muñeca de An yao y la llevó a la puesta de sol de color rojo oscuro. El resplandor crepuscular roció el rostro de Li Wan Ki, haciendo que sus ojos se pusieran más firmes. An yao ¿Eh? Haré todo lo posible para volver lo más rápido posible, confía en mí. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like y comentar.